Voy. Cumpleaños felices. Felices. Uno, dos. Espérate, de nuevo, espérate, todavía no. Calma, deja poner la canción de nuevo entonces. Ya, ahora sí. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Feliz. Te deseamos. Ustedes. Al Doc. Cumpleaños. Al Leti. ¿Qué más falta? La Fanny. Año. Hermoso. El canto me dio depresión y cáncer. El cabro está intentando lo que puede, ¿ah? Haciendo su mayor esfuerzo. Felices. Jugando los recursos que tiene a mano. 12 meses a los cabros. Y algunos contados con los dedos de las manos pueden contar con ese hermoso emoticono. ¡No, feliz! Gracias a todos. Porque en teoría, en el papel, yo no estoy seguro de esto, pero en el papel llevamos 12 meses de todo esto. ¿Cómo no estáis segura, weonado? No estoy seguro, todavía tengo las fechas medio raras en la cabeza. No cacho bien, weón. ¿Tú te acordáis en qué fecha empezamos a hacer tú? Yo no me acuerdo. Pero es que vos tengáis el SAM. No es por nada, pero un año, como que en estas fechas volvimos a Estados Unidos, entonces no me cuadra. Fue raro. Ya, pero dejémoslo en que. Si tienen hay suscriptores que tienen 12 meses. Así que. ¿Qué hicieron? No sé. ¡Feliz cumpleaños! A todos los niños que se encuentran el día de hoy aquí, que llevan 12 meses con nosotros, a nuestros moderadores, que les trodan, por ejemplo, que es un infeliz sin plata que no tiene cómo suscribirse, pero sigue siendo moderador. Que si hubiera tenido el dinero, él se podría haber suscrito. Así es. Tendría también el emblema de 12 meses, como el querido amigo Doc. Gracias, Doc, por apoyarnos durante todo este tiempo. ¡Vente, Doc! No falla, ahí está. Partieron en diciembre con el partner y los primeros que tuvieron un año se suscribieron ahí mismo. ¿Ah? También el Lechu. Partieron con un mes. El Lechu, al infeliz del Strodan también, saludos. Son nuestros moderadores desde el inicio, weón. Se sabe. No sé quién más estará por ahí con suscriptor de 12 meses, weón. Pero apenas vayan saliendo. Y apenas se vayan suscribiendo, si no me equivoco. Y apenas se vayan suscribiendo, nosotros los vamos a ir saludando con su respectivo feliz cumpleaños, Todos los que cumplen un año de un feliz cumpleaños, sí, vuestro. Sí, pues feliz cumpleaños, pues, weón. Puta, que va a ser lindo hecho. Cantar feliz cumpleaños cada rato. Todo el rato, weón. Todo el rato. ¡Ahí está, grito! ¡Cumpleaños! Espérate, el Lechu no tiene la suscripción de 12 meses, lo acaba de engañar, asqueroso culiao. ¿Panerlo? Tardo. ¿Cuánto tiene? La otra vez me dijo, llevas 12 meses, y la wea, incluso le dediqué un video y era mentira. ¡Ahí está Matías 7, él también lo tiene! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡No lo tenía el Lechu! ¡Mira, dice 6 meses! ¡Asqueroso, mentiroso, cerdo, mugriento, sidoso! ¡Monstruo! ¡Chancho! ¡Carga a la gente mentirosa, bro! ¡Yo también lo tengo! ¡Cumpleaños! ¿Quién era? No, yo. Ah, de veras, el canal como tal también tiene el emblema. Sí, bueno, nosotros también. Matías 7, muchas gracias por los 12 meses que llevas con nosotros, mi vida, mi deliciosura, mi ricura. No el Lechu, mentiroso, culiado el Lechu. No te veo, Nico, no dice 6 meses y estáis bugueado. Bueno, igual saludos, Lechu, para ti. Baneado también, asqueroso. Chacha. Mira, Diego mandó Shir. Grande Shir. ¿No están sonando los Shir? ¿Se escuchan o no? No sé. Ay, mira. Voy a leer los chips, parece que no se están escuchando. Usted me dice en chat, porque... A ver. Mandaron un chip. Diego dice... Aguante, cabros. Puta, se está moviendo mucho. Aguante, cabros, siguiéndolo desde el YouTube ahora. Haciendo aguante acá en Twitch. No se mueran nunca. Menor que yo. Oh, muchas gracias.
Fortune of Sora con 100 bits nos dice: cumpleaños a todos los que cumplen un año. Algunos como nosotros nos faltan uno o dos meses, pero el cariño del mismo, felicidad al Goy, lo amamos. Muchas gracias, hermano. Se agradece también. Suscripciones nuevas, muchas suscripciones nuevas, muchos cheers. Después de la cantidad de cheers del otro día, no nos manden más cheers, cabros. Estamos listos de aquí hasta el otro año. Así que... Ramita también tiene el emblema. Saludos a todos. Oye, hay muchos suscriptores. No, ¿no me están sonando los subos? Ni idea, gente. ¿Se ven o no? Así que en teoría cumplimos 12 meses. No sé cómo, pero no sé cómo pasó el tiempo, boludo. Estamos viejos. ¡Ahí hay otro! ¡Ramita XD! ¡Seba Mangotzilla! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡A ver! ¡A la Fran Anderson también, weón! ¡Cumpleaños! Gracias, tía Fran. Por ahí estoy viendo a todos los de 12 meses llegando en el chat, entrenando sus emoticonos nuevos, ¿eh? Tiene la cara. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Se escucha como el hoyo. ¡Malos culiados uno también! ¡Cumpleaños! Edgar, ¿por qué no estás cantando, buen malagradecido, reculeado? Me da como cosita, porque me Jaime como de adentro, así. Malagradecido, culiado con la gente, demasiado agradecido, Edgar. Garganta y tía se queda con la gente. Sí, de hecho estaba revisando, cualquier vez te no se escuchaba, weón. Me preocupó, weón. La sobredosis, lo afectó mucho. El Edgar se está manflinflando, lo pillamos, compadre. La sobrepusi. Creo que no suenan ni los subs ni los cheers. ¿No suenan? Ya, vamos a revisarlo al Tukis. ¿Para ir suena? ¿Qué guapo? ¿Qué? Ah, se escucha una tele de fondo. ¿De quién es? ¡El Bestia! ¡Bestia! Hay mucha ganancia. No pudo cumplir su sueño de hacer live acostado. No, no va a poder. Ya, Edgar, si lo estáis cantando, dale las gracias a tu gente. Al toque. No, muchas gracias, chiquillos, por los 12 meses que llevan aquí suscritos, disfrutando, puteando y hueveando con nosotros. Ah, se agradece, weón, se agradece más que la chucha. Dale saludos al Lecho. La verdad, weón, yo nunca pensé que iba a llegar a esto. Ah, pero weón, si no tiene los 12 meses, weón. Al Lecho, dale. Tiene 6 meses, weón. Qué chucha. ¿Viste el Lecho? Eres un tramposo, weón, mentiroso. Es tramposo ese weón. Mentiroso. Da igual, dile feliz cumpleaños. Ya, feliz cumpleaños al Lecho. Aunque no te lo mereces, pero feliz cumpleaños. Lecho, Julia. Debe estar llorando así por dentro. Así, no, mi amor, ¿qué? El Neko lleva 10, va para los 12, vamos. Que bartas personas van a empezar de a poquito. Va, vaya, de a 12, de a 12, de a 12, de a 12. Y vamos a cumplir una meta. Así con el corazón. Pues... ¿Sabes qué parece? Que ¿las notificaciones están caídas o soy yo? No. No se ve ni una, weón. Se prometió que este iba a ser el mejor live de su vida, weón. Sí, weón. A ver, espérame. Y lo peor es que me quedé hasta las 4 de la mañana probando y funcionaban, weón. Los beats los tenía en el Labs, ¿no? Sí, tírate unas pruebas. No estás avisando nada esto, pero si están todos aquí, la weón. A mí me suena. Dijo que hace su mejor live. Que hace buen live, dijo. ¿Te salió a ti por lo menos? No salen en pantalla. No, no salen, pues. Revisa el enlace entonces. Está bueno, weón. Si lo probé ayer. Yo acabo de abrir uno y me suena y todo. Saludos a la Fefe. Oye, este para de wear, weón. ¿Estás aquí o no estás aquí, weón? ¿Estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así gritando de lejos el culiao, weón. Hace media hora está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Culeado, pero ahora me escucho bien, pues perra, ¿qué pasa? Invítame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ¿pero qué pasa? Estoy invitando, falta un Edgar salvaje. Voy a tener que truqueármela, denme unos segundos. Me la truqueo, usted tranquilo, me la truqueo. Bestia, tenía una ganancia. Era rara.
No, pero gracias a todos los niños que nos están viendo en la casa, que se esfuerzan día a día para sacar las moneditas y suscribirse. De verdad, muchas gracias. Yo siento que se escucha diferente nomás. No, es que se escucha tan como estamos fuerte, o sea, sí, un poco como la sí, wea. Sí, sí, tiene ese, no tiene tanto como la wea. A ver, Doc, tírate una alerta, Doc, para cachar. Hola. Ahí ¡suscriptor! Hola. Ahí. No están sonando. Ahí, como que te escuchan. Por ahí, un poquito abajo. Ahí estamos. Sí, está. Por ahí, sí. Ahí. Que se escucha bien el... ¡Cabro, weón! Y sí, esa testa. Y yo soy análogo. Gracias, Doc, gracias. Ahí está funcionando. Vamos a hacerlo. Ay, Jesus Christ. Oye, muchas gracias a todos los niños. Ustedes saben que los queremos mucho. Hoy día vamos a estar jugando PUBG porque por la ocasión es importante. Y más que nada porque no queremos jugar otra cosa, así que... Cualquier momento es bueno para PUBG. Porque Nico está curado, esa es la verdad. Sí, el curado aquí no está borracho. No soy yo. Lo culiao. ¿Eh? El que está curado aquí no soy yo. No voy a decir quién es, pero no soy yo. No voy a decir quién es, de verdad no lo voy a hacer. Yo tampoco. No, yo tampoco. No, yo no he dudado de ti. ¿El Doc? Debe ser el Doc, el borracho. ¿Yo? Sí. ¿No recuerdo haber tomado hoy día? Doc, el borracho. Doc, tú tomas el licor. ¿Te vayas al litro? ¿En serio, sí, po? Al litro no. Pero no, pero no te tomas un trago así. Puta, he intentado, pero es que no me puede terminar de gustar el sabor, no puedo. Puta, que sanito, conche su madre. ¿Qué probaste? No es el nombre. Partiloca. ¿Qué no, pero... ¿Tomaste cerveza? ¿Tomaste pisco? ¿Qué sí. Pisco creo que no. Es ordinario, conche tu madre. Qué dulcecito. Se lo ha probado, La cerveza no veo que te. Chancho, te encanta la primera, tenés que partir con otra wea, yo creo. Echa de limón, doctor. Tienes que empezar con tequila sunrise. Tienes que empezar con chimbombo al toque, weón. A lo mío. Chico. Cabros, chico. Un chimbombo con un yupi, weón. Chico. Oye, listo. Ahora los chimbombos suben de calidad, weón. Tengo un chimbombo con Ken Extreme, esa weón otro nivel. Un chimbombo premium. Chimbombo premium. Esa weón otro nivel. De verdad, hermano. Chimbombo añejado. Ya, ahí deberían salir los subs, weón. Ya, a ver, deberían, esperemos. Me la truqué, pero me la truqué buena, weón. Qué Dios. Necesito alerta, una alerta cualquiera. ¿Por qué sale en coreano aquí abajo, weón? ¿Qué es esto? Pero tú puedes probarlas de supo. Bueno, ahí tendré que probarla tú porque esas están en el Muxi, ¿no? Me estáis pidiendo mucho, weón. Puta. No la hagáis esto, por favor. Me estáis pidiendo mucho, weón. Pero ha vuelto el top chira. Mira. Diego con 300 chira en el top 1. Fortune of Sora con 200 chira en el Tower Tour. Ah, eso. Tiene una nueva, una nueva cosa. Suscríbanse, weón. Suscríbanse para tiene en el día, o sea, en el live, donan 5.000 chir, se van a ganar automáticamente una pay to win. Una, sí. Una ruleta. Ah, una ruleta. Yo creo que estoy reclamando y como que eso, bacán. Sí, porque no, yo creo que es justo, weón, porque... De premio, pues, weón. Para los viarayos. Para los weones bacanes. ¿Qué baja? Y ahora sí, cabros, Julio. Estamos listos. Voy a sobrar los últimos subs, que son muchísimos. Y esto aumenta que estamos a punto de llegar a la meta de la ruletiña. Todavía tengo canciones de feliz cumpleaños atrás, weón. No, se... Paulatinamente de canciones de feliz cumpleaños se transformó a canciones de cabros chicos. Mira, escúchame. Todo en el chat, ¿cómo hacen los cerdos? Hoy, coin, hoy. Hoy los cerdos están haciendo el amor. Pan. ¿Cómo que pan? No, weón. ¿Por qué pan? Bueno. En la granja de mi tío, IAIAO, hay caballos que hacen bi. ¿Cómo hacen los caballos? Feliz cumpleaños, chiquillos, y también feliz cumpleaños, Dios conchetumare. Devuelve las 5K del Uber que te gastaste con el cojo del 32. Besitos en los del Checa menor que 69. Postdata. Gracias. Lechu, deja de timarnos. Lechu, para de timar a la gente, por favor, weón.
Nico, Chloe, el Juan y Simu y yo mandamos un cheer cuando no se escuchaban y quedamos ignorados. Encima que mandamos cosas interesantes o no. Besitos mojados en los telchecas para los cuatro cabros menor que tres. Muchas gracias. Sí, ahora lo voy a leer, es que ahora puse las notificaciones, me las truqué y funcionó. Qué lindas estas canciones, weón. ¿Ah? En la granja de mi tío había un chanchito. ¿Cómo hace el chancho? ¿Cómo hace el chancho? El chancho hace... Ya. Hoy está Locorito, buen hermano, uno de los farcas del chat. Oye, a ti te tengo que mandar el link del Cocinando con el Bestia. Oye, Marmax, ¿tú vas a hacer foto, weón? ¿No le mandaron la foto? No le mandaron la foto. Si no le mandaba los juegos. Conchetumare, tengo que hacer todo yo, weón. Yo también tengo que echarme la paja, pues, weón. Yo te ayudo, Nico. Tú ves que el bestia la suba, me pasa el link y lo mando yo. Yo también tengo derecho a que me corran la paja, echarme la paja como se debe, pues, usted se echar la paja. Nico, yo no te ayudo, ya, weón. Ah, que hice la paja al doc. Échenmela, loco, weón, échenmela, culiao, weón, hasta qué hora, weón. Hoy día el bestia carrea en el pub y se sabe. Déjenme la paja, cabro, porfa. Déjenme, de verdad que necesito mis días para echarme la paja, weón, lo merezco. De la weón, no tengo yo. Ya, conchito, pero ahora sí vamos a leer a todos los subs que estamos más atrasados que la mierda, que son más que la chucha. Diego con 100 me dice, hoy día el bestia los carrea en el puchis, ya sabe. Sí, dale. Yo creo que eso va a pasar. Espérate, mira lo que viene. Heisenberg por 12 meses. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Y más encima, suscriptor nivel 2. ¡Más fuerte! A ti. Manito. No me acuerdo cómo te llamas. Heisenberg. ¿Qué? Heisenberg. CHL. 12 años ya en esta wea, saludos a los cabros, los sigo desde 1939. Buenos tiempos, weón. Buenos tiempos del Goy, weón. Con los pinches aires y todo eso, weón. El que está curado raja no es el Edgar, les digo esto. Yo no, weón. Tampoco yo. ¿Qué te pasa? Susipleto. El Edgar. El Edgar no, dije. No es el Edgar. Edgar es. Yo tampoco. Para tomar Edgar. Imagínense cómo está el bestia ahora. En cuánto paciente está metido, culiao. Estoy contento con Chetumari. Está contento porque viene a celebrar por los 12 meses de los cabros. ¿Cómo no se ve ni una weá? Está clarito que se ve todo aquí. Lindo. Linda de la weá. 12 años, sí, desde 1939 que nos sigue el cabro. Gracias por el apoyo, hermano. Y ahora sí vamos a hablar a los subs. A Sana Technistyle por 11. Te queda uno para el cumpleaños. No te ganaste el feliz cumpleaños. Beth Bell, recién suscrito. Rosu04, también recién suscrito. Fénix Anix. Muchas gracias por tus cheers. Ahí tenemos el top, el Diego va en primer lugar, Fortuna Sora en segundo lugar con 300. Pacha Antonia por 8 meses. Fradaco AEAOA, bienvenido suscrito nacional. Moscas, el dildo de tu vieja, suscrito por 3 meses. Muchas gracias, Carlos. Carlos JM97 por 8 meses también. La tía Fran Anderson, por supuesto, que ya le cantamos su cumpleaños feliz, nos dice un añito y se agradece, agradecida de conocerlos, saludos a todos, más ratito le escribiré algo por Insta. Ay, qué delicioso, muchas gracias, vamos a estar esperando tu mensaje, tía Fran. Capitán Venom, mandándole mensajes, por supuesto, a su amor platónico, Bios, siempre manda mensajes ahí, medio sexualones, yo no sé en qué andan metidos esos dos, bueno, así que... This is a test, Vitale. 11, chúpalo entonces, recién suscrito. En Jouls por 11 meses, uno más, hermano, uno más para el cumpleaños feliz. Lucky Sykes por 3 meses, Matty Games 2002, YouTube por 2 meses. Alu Flynn recién suscrito, Orfenio recién suscrito también, al Juanísimo Juantástico que nos mandó un chirazo que dice: en unos días más cumplo 12 meses, me atrasé en el pago una vez y jeje. Ya no quedan puntos en la tarjeta, obligado a gastar plata como los pobres. XD, vamos a poner una canción triste con esto porque... El entrelazamiento cuántico dice que si dos fotones son creados al mismo tiempo, estos quedarán con estados idénticos permanentemente. Si modificamos el estado de uno de los fotones, el otro se verá modificado instantáneamente e incluso si están separados por miles de años luz. Esto es igual al amor que yo le tengo al GOT. No, que... ¡Concha tu madre! ¡Cumpleaños! ¡Como chucha! Culeado lindo. Es un profesor de verdad.
criterazo por 5 meses. Feliz año, Negrifula, conche tu madre. ¿Por qué? Feliz año. Ah, feliz año de stream. Sí, es verdad, güey, es verdad. Vamos a celebrarlo mejor el domingo, porque nos pidió sorpresa. Esto yo no me acordaba que era hoy día, la güey. Ni ayer, no sé. No sé. Voy a revisar la estadística, güey, porque esto no me calza bien. Ya, pero dejémoslo en que es hoy. Es hoy. Ya, ¿A cuánto estamos para que el otro año nos acordemos, eh? 21 lo sé. Ya, 21 no me calza. De verdad que no me calza. Poco me calza. Es que no es un año, no es en teoría un año transmitiendo. Cuando uno se suscribe, de por sí ya te cuenta como uno. Entonces, Carlos, el siguiente la gente mes pregunta en honor a este año de la para la asociación de 100 cosas que no sabes del Goyo. ¿En qué carrera se titularon cada uno de ustedes? Para saber en qué habían trabajado en un universo paralelo sin Twitch. Gracias por el Switch, el Twitch, el 164A. Muchas gracias, Chaplet, ¿eh? Judas Macabeo reconstruye el templo de Jerusalén. Este evento se conmemora por la festividad de Hanukkah. Los amo. Anótenlo, cabrón, en su libro de weas que no interesan. Fortune of Sora por 100 bits dice, cabrón, la gente pregunta en honor a este año de sub para la sección de 100 cosas que no saben del GOT. Yo creo que se lo vamos a dejar para una sorpresa que les tenemos pronto. ¿En qué carrera se titularon cada uno de ustedes? Para saber en qué habían trabajado en un universo paralelo. Bueno, yo me titulé de Duoc. Pichulógolo. Oh, yeah. Pichulógolo. Yo me titulé de Duoc. Y voy lo más seguro feliz es que cumpleaños, cabros. De regalo les doy todo el PIB del pueblo norteano. Del pueblo. Mi dinero no se toca. V besos a todos y un lagüetazo. Gracias por la donación, al hermano. Bestia y Aldo. Kim Jong-un, debe ser él. Sí, yo creo que debe ser él. Bueno, yo me titulé lo más seguro. Ay, saludos a todos. Al final estaríamos trabajando de oficinista. Paella. Como todo el mundo. Estaríamos cerrados en la oficina. Estaríamos exactamente igual que ahora. Titulados pero hermosamente y con honores, pues. Y con harto más sobrepeso, bueno, estaríamos sentados todo el día frente a un computador. Sí, igual, porque seríamos como... sería lo mismo. Sí, seríamos lo mismo, estaríamos frente a un computador haciendo estupideces de informática, básicamente. No daría mucho, no, difícil que hubiéramos hecho otra cosa, así que es como lo mismo, pero hablando estupideces ahora. Se ve lindo el futuro. No sé si soy más flojo que yo o mi título, bueno, que está ahí echado también el culio. Sí, también ahí está la wea de adorno, wea. Así que... No, pero está bien, así hubiéramos terminado igual, yo creo. ¿Pero cómo era el nombre de la carrera? Pero más triste. Dejémoslo en nada, porque no es nada. Nadie trabaja ya en esa carrera. Ah. Sí, no, una weá que... Una weá, no. Pero nadie trabaja en esa weá. Pero eso, gente. ¿Dónde quedé? Tengo que saludar a mis demás. ¿Qué queda? Criterazo. Más que la chucha, son hermano. Son más que la chucha. Life of Gamers por 5 meses. Voy a tratar de pasarlo rapidito. Sorry si no leo todos los mensajes. Están saliendo en pantalla. Bueno, no todos porque no se veían, pero... perdón, ¿ok? Life is for Gamer por 5 meses. Dice 5 meses, pero son... Pero como la weá, Jaime Borden, la pesca, no sé. Piénsalo, a ver qué dice. En 1839, en Chile se le concede al puerto de Tongo y el estatus de puerto de comercio. Oh. Yo voy a bañar a Chayblade por su wea fome, weón. Si sigue donando weas que no le interesan a nadie, yo no me pero interesa. Pero mira, el cabro quiere su ruleta, déjalo. Ah, a los 5.000 cheers. El que llegue a los 5.000 cheers se lleva una ruleta gratis. O sea, pagada por tu propio cheer, supongo. Fefefe, nina, por 3 meses. Nico, me alegro de gustar el dibujo donde sale levantando la faldita. Ah, usted es la... ¿Cómo se llama? Sanguche palta, no, wea, así. Sí, estaba bacán, weón. Dibuja hermoso. Siga así, mi niña. Por 3 meses, gracias por la suscripción. Fenila... La Nina, bueno, saludos. Ranita Len, no, ¿por qué se mueve esto? Raniten por 3 meses. Samanes por 5. Nico HDD por 6. Pancake. Otra pregunta suscrito de la comunidad es: si cada uno de ustedes tuvieran que elegir un Pokémon como favorito por cada uno de ustedes, ¿cuál sería? Mi Pokémon son datos favorito que importan como los del Sacred Blade. Piensen en su Pokémon favorito, cabros, para que lo digan en vivo mientras yo termino de saludar, ¿ya? Pancake. Pipe Larenas, Luxhawk por 4 meses, a Asperger por 2 meses, Richards por 3 meses, Jalando el Ganso por 11, te queda uno, guachito, uno para el feliz cumpleaños. Muchas gracias, hermano, se agradece. Bodig también, Panda 265, Rodis 2, El Puto Amo 215 por 2 meses, Seman Godzilla por 12 meses, ya te saludé, hermano, feliz cumpleaños, muchas gracias por acompañarnos durante 12 meses aquí. Roy Hunter por 7 meses, Ifinari de Sate, Juanito Hawk por 11, te falta poquito, Juaco Hawk, perdón, Juanito, di. Juaco Hawk, bueno, Juaco Hawk nos sigue desde el año de la corneta, todavía lo recuerdo. Así que gracias, hermano, vamos, que queda uno para el año. Queda poquito. Diego 300, estas personas que se suscribieron a los 11, como que se suscribieron cuando nosotros empezamos a streamear, más o menos, que fue como en diciembre, a finales de diciembre, creo, si no me equivoco. Codastel
recién suscrito, Dance1991HD por 3 meses, Bitsmo por 3 meses, Rodrigo por 2, Ferna16H2 por 12 meses. Este no te había saludado, Ferna2H2, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Oye, gracias, 12 meses, hermano. Feliz cumpleaños en el chat para ti, hermano. Va a faltar un icono de feliz cumpleaños, weón. No lo cobra Link por 4 meses. El Lechu, aquí dice Lechu por 12 meses. ¿Y por qué dice 6 meses en el chat? Está chiteando, Lechu, weón. Cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti, Lechu, también. En fondo de show, weón. Chanta el Lechu, weón. Chanta, weón. Feli Cocker por 3 meses. Cervantes por 2. Criterazo también recién suscrito. También tenemos al último sub. Hemorroide del Nico recién suscrito, qué bueno. Herrera Cow por 11 meses también, muchas gracias, hermano. Ya, ¿y cuál es nuestro Pokémon favorito? ¿Qué parte, Ledger? Mi Pokémon favorito. Yo diría que es Bulbasaur, weón. ¿Bulbasaur? Es como chiquitito, gordito, el culiao y habla así como Bulbasaur. ¿Cómo es? Bulbasaur. Jaime, tu Pokémon favorito. Mewtwo. ¿Qué? Al tiro a los rotos, weón, culiao. Al tiro a los rotos, weón. ¿El Mewtwo, en serio? Es que Mewtwo es el Pokémon favorito de muchos, muchos. Es que es mi favorito desde la película. Desde que lo vi en la película dije, oh, chido, no lo quiero culiar. Culiao rotos. No lo quiero culiar. Yo tuviera hubiera elegido Mewtwo, pero... No, ahí... No es Mewtwo. ¿El bestia tendrá un Pokémon favorito? Me estoy suscribiendo, déjame suscribirme, weón. Me deja. La droga, muy volado, muy curado. Y curado, y enfermo, y loco. A todo. No, weón. ¿Cuál es tu Pokémon favorito, po, weón? ¿Y tu Pokémon favorito? Ah, puta, mi Pokémon favorito. A mí me gustaba Pikachu, weón. ¿Pikachu? Pikachu. Oye, ahora sí, anda. Vieja escuela. Ahora dice, sí, chupa la bestia negra, concha tu madre. Así que es el culiao, el terreno ordinario. Como la inquina ordinaria. Chúmame el pico, dice la weón. El pico. Así dice el Pikachu ahora, weón. No vayan a ver la película, culiao, weón. Pikachu habla por la wea fiasco. Sí, weón. Mi Pokémon favorito. Yo hubiera dicho Mewtwo también, porque puta que es bacán Mewtwo. Pero como lo dijo el Jaime, yo creo que mi segundo Pokémon. Es uno de las generaciones relativamente nuevas. Ese Pokémon espada que se llama Aegislash. Aegislash. El Pokémon espada que tiene escudo al mismo tiempo. El Pokémon pichula. Puede pasar de modo ataque a modo defensa. Es bacán, weón. Puede estar todo el día con el rata. Todo el día. Pero es más feo que la chubucha. El rata, culiao. Terrible roto. Le cuento la zorra, weón. Y te tiráis ese poder que te doble el ataque y después pegáis un sablazo y lo cortáis en tres al otro, weón. Bueno, es bacán. Pero yo lo elegí por bonito. No, pues yo lo elegí porque me simpatiza, hermano. Ya, pues, ¿y qué tiene que ver que a ti te simpatice la weá y te caliente? Mientras que yo la weá te rota. Bacán. No, pues yo lo encuentro bacán. No, ¿está roto? ¿Cómo está roto, weón? ¿Vos creís que está roto? ¿Vos creís que el Bulbasaur, weón, no está roto, weón? Una asquerosidad, hermano. No, es terrible penca, weón. Aegislash es bacán, weón. Ahí me gustó. Esa carta, pega un sablazo. Puta, que te rompe el hoyo así, pa. ¿Qué te pasa? Inglés, estoy listo. No me deja suscribirme, weón. Quería suscribirme. Ahí está Aegislash. Lindo. ¿Por qué decía que había una prueba gratis, weón? Y ahora no es gratis, weón. Es bacán Aegislash. Ese es que me gusta. La evolución igual es buena, pero me quedo con Aegislash. Y otro que me gusta es el Pangoro, weón, ese grande. Ah, también el mono. Ese bueno es bacán también, como por estatura, por el mono en sí, caché. Pero Aegislash es bacán, el mono es bacán lo que hace. Va, encuentro bueno. Va, en fin. Sobre cosas así, nada está escrito. Sobre weas así, nada está escrito. Jolisick, 8 meses. Mega Jaime, 12 por 5 meses. Pollo del Gato, por 5 meses. Fabián Saez, recién suscrito. Muchas gracias, niño. Oye, a todo esto, ready. Estamos como a 30 suscriptores de lograr la meta de la rifa. Así que atentos. Oye, recuerden también que el fin de semana nos vemos en un livestream de larga duración, ¿eh? Para celebrar más estos 12 meses. Tal vez mucha gente que esté de cumpleaños con nosotros va a aparecer por ahí. Así que muchas gracias, mis niños. Se agradece de por vida. 12 meses, pues, weón. ¿Cómo pasa? Es que no empezamos en noviembre, weón. Pero ya, dejémosle que sí son 12 meses.
Debo ya traer la estadística exacta. Conchetumare. ¿Cómo que dejen de hablar y jueguen, conchetumare? Oh, este amigo no le va a gustar la sorpresa que le vamos a tener para la próxima semana, entonces. Chucha, cagó. Estás a la chucha, tardo culiao. Aguante, Chikorita, cabros, el mejor Pokémon de todos, de la mejor generación de Pokémon. Gracias por responder el cheer. Otra petición de la comunidad es que haya un baile de Just Dance en la ruletita del Goy. Besitos mojados en el dedito del bestia nigri. Bestia nigri, oye, cheers! ¿Cuántos chairs para una de pila de hoyo? Hablen más fuerte, weón, que casi no se escucha. Menor que 3, menor que 3, menor que 3. Ahí está. No, no sé, dijo que se escuchaba, así que le vamos a subir más. Ustedes nos dicen en el chat, ¿eh? Sí, les tenemos una sorpresa para la otra semana, pero no sé si decirlo ahora o más tarde o al final del live, no sé. Happy birthday, Chant, en un peo en la Tula. Mejor no. Difícil que... O sea, enojar en el live de la próxima semana cuando si quiere que puro juguemos, difícil que juguemos. Uy, exactamente. Ya me acordé. Sí, bueno, mejor por él, mejor no lo hacemos nada porque el pro no quiere escucharnos. Que puedo decir, vernos jugar. Se viene la tercera temporada. Oye. ¿Ah? Va a ser lindo. Estoy a un paso de suscribirme. Vamos. ¿Cuándo te suscribí? Bueno. Oye, ¿me vamos a saltar o no? Sí, pues, me marqué ahí. Se lanzó con Chetumare. No me avisaron. Puta, estamos nosotros dos solos, Jaime. No votó, pues, weón. ¿Por qué no avisaste? Pero, weón, avisa, minimizamos, weón. ¿Por qué minimizamos? Pero si vamos, Pochín, que a matar. Vamos, Pochín, ya deja de tener a Pochín, que voy a caer. También, pues, si se arregla, weón, me entró un conflicto, weón. Este es el metro. Con el Jaime voy a ir a morir a Pochinki. Vamos a cortarnos. Voy a continuar, a ver si agarra. Va a buscarle loot a alguien. Sí, empieza con P. La próxima semana, miércoles de la próxima semana, no, desde no las 19:30 hasta las 9 de la noche. Es 3, no es 4. ¿Qué es 3 o 4? No, po. Temporada 3, no es temporada 4. No, pues la temporada 3. ¿Temporada 3? Sí, sí, sí. ¿Qué estaban diciendo otra cosa con temporada 4? No vamos a seguir los números anteriores, vamos a empezar desde 0, 1. Así. No, la que vendría a ser la 4 ya murió, pues, ya sabes. Sí, pues murió, entonces la gente es hueona. ¿Vos sabés que la gente es hueona? Sí, sí, lo sé, pero... ¿Qué hueá de las votaciones, no? Hay que tener esperanza de ver cuándo. Bueno. Pam. Así que prepárense, porque por Facebook vamos a estar consultando cosas. Hola, Nico, con tu madre hago porno. Menor que 3. ¿Qué hueá es el circo, chetumare, hueá? La hueá mala, hueá. Bueno, gracias por insultar a mi madre gratuitamente. Se lo agradece. Gracias por la platita en todo caso. Puta, no me suscribí al final, pum. No, pues si estáis curando jugo, pues, weón. No me dejaste, pues, weón. Capaz, ¿qué canal te estáis suscribiendo? Jaike Pipipichon, seguro, weón. Es que toda la ingeniería y magistral infraestructura de Amazon para hacer la weá de suscribirse lo más amigable posible y el bestia no pudo. Pero, ¿cómo no hay a poder, que... hermano, si es tan fácil? ¿Qué problema tení? Tenía el problema de que no me decía una weá y después entraba otra weá y me cobraba, pues, y la weá decía que era gratis. ¿Vos querés suscribirte gratis, conche tu madre? Es que, no, caché que era la Amazon Prime, que podéis meterte gratis. Entonces, si me suscribo a la Amazon Prime, puedo suscribirme a un canal, ¿cierto? Exacto. Usted es un hombre inteligente y sabio. Pues tenés que hacerlo desde por Amazon. Eso, ya me lo hice, ya me hice la cuenta, pues, weón. Pues tenés que hacerlo desde Amazon. Desde Amazon. No desde Twitch. No. Tenés que entrar a Amazon y en Amazon hacer eso. En tu hay una opción que dice suscripciones, ahí eliges a qué canal. Voy a buscar. A ver. Ya murieron. No, bueno, no cayó nadie en Pochinki. Ya sé, no cayó nadie. Ya, deja morir. Pues deja sí, morir. Estoy, ya, Jaime. ¿Qué tenéis? Vamos a pelear, vamos a buscar culo. Ahí hay uno, enfrente, hermano. Son dos. Háganle fiesta, weón, háblenle. ¿Cuánto me bajo? ¿Dónde? Ya, perros, bombas, culiaos. No sé si ya hicieron esta wea, pero filo. Como el vive anterior sale de pana y para apoyar a los cabros del Void, les voy a regalar dos o tres suscripciones al canal a lo choroe. Háblenme por directo. Si no me siguen, aquí está el Insta.
Tommy y bajo Andrés. Están aquí, ya están aquí. Me bajo, mata. Hermano, me salvaste. Ven, recógeme, weón. Recógeme. Me salváis la, y te la salvo de vuelta, hermano. Pero... ¡Ah! Te metieron por el potito, weón. Maté dos. Yo maté uno, yo he matado dos. Maté uno. Me ganaste, weón. Easy peasy. Limon quizy. Fue una linda experiencia. Casi religioso. ¿Quién me regala un sub? ¿Están pidiendo sub? Pero empiecen con el trecuepepepe. ¿Qué ofrecen? El trueque. Eso. Oye, espérate, esta chepuleire con 12 meses. Oye, no puedo poder cantar todo el día con esta weón. Pero feliz cumpleaños, Chepu. Muchas gracias por el apoyo, don Chepuleirito. Tenemos varios suscriptores de 12 aquí, de 12 con el año. Qué lindo, weón. Ahí nos mandaron un chirazo. ¿Qué dice? Ya, perros bombas culeados. No sé si hicieron esta weá, pero filo. Como el live anterior salió de pana, y para apoyar a los cabros del Goit, les voy a regalar 2 o 3 suscripciones al canal. A los choros. Oe, hábleme por direct. Y si no me siguen, aquí está mi Insta. Dije por direct del Insta, putos. Para la próximo lunes, aguante el Goit vieja Nico QLSLE Michir. Ya caché que no estoy a nivel del Farcas, pero... filo, weón. Jueguen nomás y suerte, aguante. Espera, ¿cómo es? ¿Vaya a regalar 2 o 3 suscripciones a quién? ¿A la gente del chat o a nosotros? Los que le escriban a los que le escriban en direct. A su Insta. A Tommy-Andrés. Así que si quieren un sub, háblenle a él por Instagram. Dije, por direct del Insta. Ah, dale, ahí está. Ahora entendí todo. Va a regalar 3 subs del amigo. Vayan, escríbanle por Instagram. Y listo. Tienen suscripción gratis. ¿Qué les parece? Una ganga, hermano. Por buena onda el culiao. Parece bonito. Buena onda el men. Ya, tío bestia. Estoy ready. Stilock por 3 meses, Drayman69. Él es el amigo que está pero regalando. Puedo suscribir, weón. Tenemos el top 1. Después se suscribe, weón. Sí, anda weando, weón. Con sapo conche, tu madre, hermano. Te das cuenta que toda la infraestructura de Amazon, todo el dinero que le ha puesto Amazon, fracasó en este momento. No fue capaz que un usuario promedio, como el bestia, se pudiera suscribir. El bestia tiene que ser consultor de me eliminaron del team. Y decir, ¿qué? ¿Cómo te vamos a eliminar del team, weón? Es que está, creo que está en origen. Pero dice, your clean version is... Ah, me tenés que apretar actualizar. La ruedita, buena ruedita. Ah, ya, la ruedita. ¿Qué estás tomando, weón? Whisky, ¿ah? Con razón, pues, weón. ¿De cuántos años? Oye, el que les mostré la foto. Sería bueno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuídate. Ahí estoy. Greddy. Falta uno. Mr. Max está ahí en el chat, tal manda más, weón. Cuidado, ¿eh? Gracias al top 2. Yo creo que falta uno. Fortune of Zora. Estoy rey hace rato, weón. No, si falta el otro uno. The Loading con 1100 cheers top 1. Muchas gracias, mi niño, ¿eh? Está pegando un break y más encima pegándose unos cortitos. ¡Qué dios! Mira, eso es agua, usted, cabrón. Esa weá es querer morir, weón. No, ese... No querer la vida misma. No, pero con compostura, weón. Ah, ya. Estoy celebrando una celebración pacífica. ¡Aún! Por el momento, de sí. Momento. Aquí estoy, perros. Listos para carrear. Déjame subirme a tu carrito, boludo. Díganle al arroba Riboz que se deje de pelar en el chat. El Ribo se oye, un saludo a esas 937 más 7 personas que están en este momento viéndonos. Uy. Harta gente. Qué bonito. Ya, hoy yo creo que igual no lo dejemos como secreto. La próxima semana... lo pensamos mucho. Puta, que poco, ¿qué eres, weón? Es que hay mucha gente. No sabes guardar secreto, weón. Hay mucha gente, weón. ¿Lo digo o no lo digo? No, ya no lo voy a decir. No. Jaime se lo echó.
No sabes guardar secretos. Mis investigaciones de Sherlock me indican que el primer live de Twitch fue resubido a YouTube el 21 de diciembre y en ese tiempo no se podía suscribir uno. Sospechosa la rea. Puta, no te escuché, pero te salvaste. No, espérate. Hay una reunión de negocio en el chat, weón. ¿Qué están sacándose suscripciones? Está Mr. Max está hablando con Usprom. ¿Ya? ¿Para? ¿Qué están planeando estos asquerosos ahora? Aquí estamos. ¿Deberé esperar nuevamente, le dice? Oh. Se están peleando, están como frente a frente. Retando. Marquen. Frente a frente están así, te espero. ¿Quién parte? No, déjalo, ya gastaron suficiente. Pero si 3, gastan 5.000 hay boleta. Uno. Adiós. Explotaron el teléfono XD. Lo entrego el próximo lunes, que ahora ando Patricio, pero el domingo pagar. Porfa, un beso en el duodeno. Porque viene alrededor de Austin. A ver. Pues sí, podemos hacer la otra. Ah, no, mañana. Pepen, dice en el chat. Justo el amarillo. Está el rico el Mr. Max mirándose así. Ya, pues, ¿quién parte? Voy al Galpons. Funda la billetera. Voy a quedar justo en el Galpons. ¿Cuántos vienen, weón? ¿Qué Galpón, hermano? El Galpons. Viene un team. Van todos para allá, por manito. Pero el Galpons. Ay, conchetú. Voy a caer todos juntos al Galpón también. No, ya, vamos para el Galpón. Caigo al Galpón antes, caigo en esta wea roja yo. Agarro algo ya, y voy a pelear. Roja. Ya, la único. Vamos al galpón de cabeza, hermano. Busca alguna wea. Puta, me metí en la otra. ¿A dónde está la puerta esta wea, conchetumar? Tengo la escopeta. ¿Vamos con escopeta, no? Sí, agarra la escopeta, weón. Deja agarrar algo, weón. Una pistola, no. Déjame agarrar una pistolita, aunque sea. No hay nada. Ya, vamos. Voy para allá. No. Voy al galpón. ¿Quién tiene la escopeta? ¡Really, nigga! Voy. Estoy solo aquí. Voy. Claro, tengo chaleco y casco. ¿Le sirvo? Ya ven, pues ven a hacer tu presencia. ¿Se fue el culiao? ¿Lo contaste, Edgar? No, se fue, güey. ¿Se fue? No lo dio. Vamos, para otro lado. Acá va, weón, acá va en la calle. Vamos. No lo viste, weón. Que vive ahora por el lado tuyo. Pasé directo, motita. No apareció nadie. ¿Dónde cayó? ¿A la calle o se metió a la casa? Se metió a la calle, se metió por las casas para acá. ¡Pim, pim, pim! ¡Pum, pim! Oye, pero no era un puro weón. No, pues no, pero este era un puro weón el que vi. Vos tenés la escopeta, weón, tenés que hacerla. Yo tengo una pistola. Esta era aquí. Yo tengo pistola. Ya. ¡Hasta que fuera, weón! ¡Ah! Sí, ya lo vi. ¡Concha tu madre! Murió. ¡El team viene! ¡El team ahí viene! ¡Va a matar al bestia! ¡Escóndete detrás del auto! Ricardo, cúbreme, weón, yo voy a recoger a este reculeado. Ya, ¿dónde está? Está ahí, cruzando la calle. Al frente suyo. Son dos, weón, cuidado, Soy el bite, weón. ¿De cuánto debe ser el cheer para quedar en el Olimpo? 5.000. Se vienen bonos y quiero quedar top one. Pago lo que sea. Hasta paso el hoyo menor que tres, este es mi último chaval. Tengo 4 balas, hermano, 4 balas. Edgar, escóndete. No, me culiaron, weón. ¿Por qué se quedaron reviviendo, weón? ¡Está la weá, weón! ¡Ven! ¡Está súper tocado! ¡No! ¡Le pegué 2 guates, weón! ¡Dos combos! ¡No, tuvimos que la cagamos! ¡Dos combos! No tuvimos ni siquiera habernos tirado. O sea, yo hubiera dejado morir al bestia negra, weón. Sí, había que dejarlo morir, ¿no? Sorry, hermano. La cagué con defender. Mira, no está 100% en sus capacidades, ¿cachai? Entonces... Pero no soy, yo no voy a dejarlo atrás por eso, ¿cachai? No debí, pero no lo iba a hacer. Es más mochila que nunca. ¡Ah! ¡Canché tu madre! ¿Qué pasó? ¿Ya los mataron? No importa, para la otra, vamos, weón. Tenemos 2 mochilas. Tiene que ir a Pochinque, po. Yo soy un banano, no soy una mochila. Un banano. Sí, perdiste escalera de tiempo. El banano del Edgar. Al otro weón le dejé para la cagada, pero me faltó más balas, po. Que tenía 15. Ya vamos, de nuevo. Gracias por el calentamiento, man. Dale. Dale.
Ori con una pistola, Rey, tenía cuatro balas, debía haberme metido al restaurante a lootear, vi una escopeta por ahí, weón. Si hubiera tenido una escopeta, esta weón la ganábamos, hermano. Pero no tenía... Yo maté a un weón por sobre la muralla, salté y le pegué el palo. A los Doctor Disrespect, esa weón la hace obvio, el Doc. Obvio, sí. Esa weón la hace el Doc. No, si estamos practicando, no nos tiren bajo, si vamos a ganar. Pungai 651, muchas gracias. Yuyo 5 por 3 meses. Cera TA por 6 meses. Jimmy X99 por 10 meses. Por la chucha, perdí un mes, ahora me faltan 2 para el año. GG. Tío de Ludin Love dice: ¿de cuánto debe ser el chip para quedar en el Olimpo? Hermano. Te queda todavía. Uff. 25.000. Se vienen los bonos de aquí a enero. 85, quedar top 000. One, pago lo que sea, hasta paso el hoyo. El Olimpo está en mínimo... 25. Sí, mínimo 28.000. 25, el Usprom está pineado ahí arriba con 25K. Ah, el top del chat. Supongo que eso es lo que estaba pidiendo, porque el top, que si dice el Olimpo, top mundial... Es lo que está abajo. El top mundial de todo el tiempo que llevamos de stream. No sé cuánto está, pero aquí está. No. Está en mínimo 28. Son no, 68.000. No, pero sí, es el top 1. Es el Olimpo, pues, viejo. Mensual tenemos 65.000. Hoy nunca he visto este arma, 924. El tío de Ludin va... en la sesión va el primero, con 1.200. Pero para quedar pillado... ¿Cuánto dentro del avión? Son 25K. Le pegué. Y eso está complicado, no cualquier persona puede hacerlo, güey. Esto ya nos pasó la semana pasada, los que no cacharon, hubo una guerra de Farcas, lo subimos al canal de YouTube para que lo vayan a ver, si... Si le interesa, porque Jesucristo. Jesus. Te tiraron chauchas con monedas de 10 pesos. Weón, palpico, weón. Se saludaban con cheer, los weones, con cheer de 1000. Digo, ¿cómo está Mr. Max? Muy 1000. Muy bien, tío Rimgots. Otros 1000. Así, weón. Fortuno Sora, ¿qué nos dice? Nico hermoso, responde la wea que te vengo preguntando hace caleta. La gente pide que como premio de la ruletita de hoy haya un baile con el Justance de la Switch. Besitos en el dedito coagulado del bestia y grimón de micrófono. Con estos magnates tenés que poner 28.000. Así es bueno. Sí, porque la vara quedó demasiado alta, pero de momento. Muy alta, vamos, Gasca. Ya va a dar. Gasca no tiene ni wea. Repartimos, hay muchas casitas por ahí. Ya vamos para allá, a lo rojo. Lo rojo es mío. Ya yo voy. Ya yo voy directo a Gatka, que wea. Uy, me está yendo para el otro lado, sí. El tío Fortune dice que podríamos agregar para la ruleta un baile del Just Dance. No es mala idea. No es mala idea. ¿Podrían no, cambiarlo por el cocinando o lo van a dejar? Eso, eso es por un eventito, un super eventito. Ah, viene caleta. No. Ellos tienen la exclusiva del baile. Ah, vienen dos. Edgar. Sí, viene un gato, weón. Vamos a cambiar de... Oh, venía otro ahí también. Chucha. ¿Caí solo? Ya voy en las de allá. Es un team entero. A lo Asperger. Ah, espérate, el Edgar y el Pepe cayeron ahí, weón. Ahí, pues, ahí, cabrón. Ahí habíamos dicho que íbamos a caer, pues, hombre. Me bueno. Estaba arrepintiendo, weón. Vi mucha gente y no los viste. Pensé que estaba cayendo por avisar, más allá. Po. Chancho culiao. Voy para allá, tonto weón. Capo conche tu madre, weón. Me mataste. ¿Te moriste solo? ¿Quién te mató? Me mataste, po. Te mató un chino más encima, weón. Un chino, feo, ¿no? Weón. Sí, lo miraron, feo, se murió. Chush. No, déjalo, weón, si está bien. Aquí un weón entre esta casa, la puta madre. Murió. Déjame glutear. Oh, esta weón está abierta también. O sea, no llegué a ni un loot. No sé para qué chucha viene, weón. Estará looteado esto. ¿Es pagánico? No, cabrón, yo arrancaría, weón, yo no tengo balas. Pero weón, como conche tu madre llegó aquí arriba este weón. Tírate, 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 arranca. Puta, no sé para qué chucha vine para acá, voy a las casas de allá, weón. Lo siento, hermanos. Es que no saco nada. Arranca conmigo, ven. Edgar, no pelí. No estoy peleando. Ah, está arrancando. Vete, anda a ayudarlo. Es que estoy buscando un arma, pues, hermano. Me voy. No, no sacaban. Ahí yendo para allá de donde tenía pensado ir. Eventito 3.0 confirmé que hay de cierto que será en el Cariola otra vez. Y si, o si fuera Nacional, otro eventito sería en el Estadio Nacional. En el Estadio Mal Nacional, po, weón. Obvio. Estaba hablando de weas mayores. De escala mundial, ¿cachai? Oye, hay una caca, tío, de todo.
Conche tu madre, debía haber venido para acá antes, weón. Está tapado en mierda aquí. Tendrían que haber caído con nosotros, pues, weón. No había nada, Edgar, caí cerca. Pero si no tenías nada. Caí cerca. Entonces, no marquen ahí, weón. Va a una ciudad grande si vamos a caer para lootear, pues. Déjame una casa, Nico. ¿Qué? No. ¿Escuchaste lo que iba a pasar o no? Yo iba a caer en Gatka si yo me arrepentí. Falté yo, faltó el carry, hermano. Lo siento. Les he fallado. ¿Qué íbamos a hacer, weón? Tiene alguien. Íbamos a caer en Gatka, pero pensábamos que íbamos a caer solo, porque yo me iba a ir para un lado, para después volver y juntarnos en el medio, ¿no? Pues como siempre. No, pues si ya sabíamos que veníamos con unos weones cerca, teníamos que caer todos juntos. Pero si ella tiraba para el otro lado. ¿Dónde va, Nico? Voy a Gatka a pelear, pues. Ah, no, ya te saliste de ahí. Bueno, decían, pues si nadie dice nada. Espérate. Yo no caché, pues. Yo de repente le dije, necesita mi ayuda. aquí los profesionales son ustedes, Juan, todo el día, más que usted. Por eso dejó a Edgar marcarse. Sí, yo falté. Lejola por 4 al peste, si no la agarra ya. ¿Dónde está? Ah, no la había pillado, weón, en la otra casa. No la necesito, hermano. ¿Va a entrar por ahí? Espera, venido. Yo no voy a Gatka ahora, hermano. No hay ninguna por 4, mentiroso. Ya, yo la voy a ir a buscar y me la voy a dejar ya. Viene a punto rojo y un silenciador de pistola. Ok, ya yo la voy a ir a buscar, tú tranquilo. ¿Qué fue? Te dispararon a ti, por fuera. No sé, hermano. Pero esos locos que mataban el edificio. No, weón. No, weón, si fue un disparo cerca. Caja. Estoy buscándola por 4 y la concha de tu madre. Este culiado lleva como 3 vueltas por la misma casa, weón. Casi mató a Jaime. La encontró al tiro, weón. La encontró al tiro, weón. Te te dije, weón. Ya tengo 2 silenciadores, ¿qué pasa? ¿Dos? En puras weas, pero visto ahí en la UCI. Ah, excelente. No, vamos bien. ¿Cayó la caja? No. ¿Quién te disparó, Nico? No. ¿Nadie? Sé. No sé si fue el Beste que no alcancé a cachar, weón. El Edgar me disparó. Yo no, weón, ¿cómo? El Edgar no está tirando silla desde el más allá. Como en el juego culiado ese que tiráis pedazos de carne. Ok, sí. Eran tu juego. ¿Verdad? Digo, no tenía una mochila. Y bueno, pues tú. Espera tú. Yo. ¿Tienes una por 8? Una por 2 tengo. Vienen los amiguitos, seguro. Me disparó. ¿A dónde? Hacia Gatka hay un weón que bajé al lado del autito que está más hecho pico a la izquierda. Pero había más locos, weón. Así que lo más seguro es que nos van a disparar. Así que atentos. ¿Tenéis por 4, cierto? Ocúpala, weón. Aquí no, el bestia la tiene. Puta, weón. Puta, weón. Ah, ya sí, es cierto. De Gatka van a salir más loquitos, eh. Aprochémoslo nomás, pues ya que estamos acá. Y le sacamos todo el loot de Gatka. Se va a cerrar para los rolizos. Tiene tan lejos, pero... ¿Habrá auto aquí? Venga, a ver uno. ¿Quieres que vaya a buscar o lo apaño? Ven a apañar, weón. Si nos dejáis solos, nos cagáis. No, no, por eso. No te vayas. Sapea las ventanas con la por 4, weón. No se ven. Voy a ruchar. Pensé que había más gente. Donde le pegaste, el weón debía haber salido corrido para el otro lado del toque. Dijo al no team, oye, hay medic y... hay un latino culiado pegándome el tiro de la yuya. Un latino, pues, weón. ¿Qué? Weón, en el 30. ¿Dónde? Para el NE. Hay un... una caja culiada al medio de los árboles. ¡Oh, lo maté, weón! ¡Conche tu mano y cómo! ¡Lo maté, weón! ¡La maté! ¡Pero ten cuidado, weón! Si hay otro más. Uy, perdón, disparé sin querer, weón.
Bestia lo mataste de una, ¿cierto? Sí, headshot. Sí. Buena, weón. Ah, tú estás solo. Era el último, ya, bueno. Lootearlo y tenemos todo, gat, que nos vamos. Esta weá. A no ser que... Sí, porque a ellos, ¿tenimos a chile, yo le maté a uno. Sí, una por 12, weón, es cierto. Pobres tipo. ¿Pero cómo murieron? ¿Cuántos cayeron acá? Estoy seguro que... Bueno. Claro, weón. Quizá era un team de 3. ¡Qué dios el bestia, weón! Mató uno. Y de un puro guate, la hizo todo, weón. Entonces le hecho, weón. Jesus. De nada. Ni lo calculé, así de repente vi la sombra, le digo a mi hija, hay un weón para allá. Y dije, ¿será esa weá, pa? No era un árbol. Y disparó de la cadera, sin miras. Y con un 360. Que le va bien. Ya, cabrón, hay que correr. Un cigarro, vamos, corriendo. Vamos, ¿no? Acá está el auto, bro. Buena. Buena. Delicioso ya. Perfecto, weón. Está on fire este culiao. Este culiao bueno, weón. Me marca. Hay que chantarle un win. Marca. ¿Rojo? Como que me cae si hola, mala culia. Sí. Yo la vi que hizo la cráneo, sí. ¿Cómo que pegó un puro guate y la hizo, weón? Sí, weón. Y así fue, weón, si la tenían única. Carreame, viejo, weón. Tengo dos. De hecho, lo dejó apretado. Hermanito, el primero, Nelson. Y cargó el guate. Un beso de guate. Bueno, el amigo está regalando subs. Le están disparando. Nelson, voy a seguir. No, estoy cargando. No, sigo, escuché con silenciador. Una loot, que ¿La quieren? Ya, pero uno no más, po. El Jaime que se baje, yo vi giro y tú tenías el auto prendido. No, está aquí al lado de la casa, ya démosle. Está la media cagada, está la media cagada. Weón, atropella weones. ¿No estaban aquí encima? Yo creo que ya la lootearon, ya bajémonos aquí en las casas. De hecho, las casas deben tener hueones. No hay nada. Ya métanse las casas, rápido. Esta hueá es pelea, esta hueá es lucha. Esta hueá es lucha. Aquí hay una mochila por dos, cabro. Tío, balazo. Ya, güey. ¿Por dónde venían ahí están los balazos? Sí, güey. ¿Esos hueones te dispararon? Voy a ocupar el AK de pipa. Ya, dale. ¿Voy a agarrar la mochila, el 2? Está acá adentro en la pieza chica. Sintamos, escuchemos, todos juntos, dale. Pero ahí no veis nada, boludo. Respiren hondo. Todo en el chat, dale. Sí, un poquito más allá. Deben quedar, weón, acá. Da igual esa luz todavía, tenía humo, pues, weón, no se veía ni... No tenía nada, tenía una escopeta. No, pero tenía una humo. Tenía escopeta. Todavía no se le salía el humo, llevaba ahí un poquito. Tenía una escopeta. Dale. ¿Qué tenía? Una escopeta. Una escopeta. La escopeta. Una escopeta. Lasco. Un asco tenía. ¿Pero la tenía o no? ¡Lo maté! Una escopeta. Lo mató, weón. Escopeta. Weón, no me hablen por el direct de AKX de por última vez. Un beso en el núcleo. No se entra, estoy muy gordo, weón. No se puede entrar por ahí, weón. Deja de estacionar el auto. Nos va a pasar un parte. Bueno, es que bajen del cerro, conchetumare, que vengan a la loot crate. Uy, yo los voy a creyar. Uno por uno, así, pa, hecho. Ah, llamámonos al toque. Yo creo que agarré el auto y me iría la chucha de una. Ya vamos. ¿Quién apaña? Es momento. No, yo no manejo. Nos vamos a ir. Pasadito la llana. Ahí. Es que estoy bebiendo. Nos vamos. ¿Quieren pistear como un campeón? ¿Quieren jipear? Nos van a pegar. Toma ahí. Marqué en verde, para allá vamos. ¿Quieren jipear? Dispara a la derecha. Me quiero alejar de esas casas, son muy peligrosas, weón. Peor que el colegio. ¡Lejos!
la, el colegio, ¿qué, weá? Va a pasar entre el 8 y el colegio, un ponazo, weá. Tenemos el 20 de negro de micrófono, esta weá no, esta va a terminar bien. O no, va a terminar bien. Tengo un chaleco por dos, estamos del lado. Estamos hasta el loli. ¡Chupan globo, boludos! ¿Están listas con solo? Más o menos, no, falta piola. Bala, hubo bala, falta... ¿no? Y me falta chaleco. ¡Bala! ¡Mira, mira! Unas bebidas y cosas así, no sé. Ya lo tienes en casa. Pero voy a ver, Peggy. Pensé que iba a salir. Cuidado, que salió, weón. No. Ah, sí, cuidado, los Cheers con PayPal, pero eso lo habilitaron a Estados Unidos, España. Pucha, aquí todavía no. ¿Hay chaleco? No, hay una. Un pero quizás pronto habiliten eso. Qué weá, weón. No estaba dentro de la casa. Oh, estoy super lag. Welcome to the. Auto para allá, ¿no? Lo sentí. Para el 330. Oh. No, si sí lo vi. Creo que lo vi. Creo que es una confirmación. Vi algo moverse grande. Mm. Asumí que era un auto. Tu pene. La corneta del bestia negra llega hasta allá de ese. Tuleú. Ah, un túnel Tuleú. El Tuleú. El Tuleú. ¿Tienen botiquines? Uno. Chuchita. ¿Tú también te palpico? ¿No tenés botica? No, tengo nada para curarme. Tengo una venda. Aquí benditas nomás, hermano. Tengo una botica. Ay, hermano, me asustes. Mira un casco del 2 para ti, qué bueno. Nada. Puta, necesito un chaleco. La segunda con guión bajo Carreno. Queda el último, cabros. Juegue con mi guión bajo Andrés. Tengo benzina. Tengo una mira holográfica y una punto rojo por si alguien las quiere. Tengo una empuñadura también. Ay, ¿para qué está un puñal? Tengo un puñal, weón. Empuñadura, weón. Vamos a las casas todos del frente. Enchapado en oro. Ya, pues vamos caminando nomás, yo creo, a esta altura. Sí, está ok. Vamos. Yo cacho que se va a cerrar para allá, para cerca de Stalver. O sea, Stalver. A ver, apostemos. Yo pienso que iba a estar. Dirección Severnie, apuesta. Balazo. Tengan cuidado, chicos. La derecha. Pero no fue a ustedes, así que corran. No, no, no se activa balazos cercanos. No pechen las pajas de la llave. Es que en ese árbol puede que estén, Nico. No tengo muy buena mira, weón. Vete, tiene la mira para confirmar. ¡Qué asco! Hay harto auto acá, weón. Cierra auto. Hay hartos autos. ¡Soltá la luz! ¿Dónde está? ¡Soltala, boludo! ¡Soltale la luz! En 3, 2, 1, ahora. ¡Ahora! ¿Me dejaron una casa? Buen auto. Auto, auto. Para el norte, creo. Yes, déjame buscar un chaleco. Puta la weá, weón. ¿Entré o no entré a la pieza? ¿Lo viste? Sí, pum. Pero cortó lejos. Pero nunca me vieron a mí. Pero bueno. Ahí tenéis balas del 7 acá arriba. ¿Vos querés ir acá? Hoy voy a necesitar balitas del 5. Oh, ahí oye, está tengo, la luz, tengo, weón. Aquí sí, tengo, hermanito. Tengo balas del 5. Yo también necesito balas del 5. ¿Tiene una SKS? Sí. Tengo una por 4, hermanito. No. Para regalar. ¿Sobrante? Dámela. Ven para arriba. Ven para arriba. Le dejé al lado las balas del 7. ¿Cuántas balas tení, Nico? 11 balas del 5 me quedan. Dásela al Nico las balas. Tengo 100. Le voy a dar. Cuenta. Weón, pero esta weá era. Tengo para repartir meds acá. Caletas. Pues para allá. Hay una pipa brígida que expuso de aquí. ¿Esos sonidos de cuál, eh? De la SKS. Sí. Silencia. Ahí están.
Auto 150 sureste. 150. Van a chocar contra... Oh, están peleando con... ¡Suelta la puta! Ya, ¿quién quiere cura? Mi basura. Mira eso, qué rico, weón, no. Pásame las balitas, pues eso me encantaría. Puta, se pelaron todas las curas. Me dejaron una, por lo menos. Ahí. Toma, ahí tenéis más. Apúrate, apúrate, dame las balas para pelear. Esto fue cerca. ¿Sí? Ahí está. Casas de allá. En esa... Ay. Bien, tocando... En el saco, huevo. Saludo. Voy a ver si me lo atajo. De lejos. Están peleando allí. No te conviene, tenéis visión para allá, weón. ¡Ah, están aquí, Nico! ¿En serio, encima? Voy. Aquí los tengo. ¿Dónde están? ¿Número? ¿Dónde los tenéis? Aquí, justo abajo. Tengo derechito. Puta, la mina por ¿dónde se metió este weón? ¿Cómo derechito? Está dentro de la casa. Estoy en el baño, ahí están para allá. Están en el 165. Ah, de veras, les pegamos. Ahí están. ¿Tení? Ocupan la por 4, cabrón. Murieron, bueno. Eso, murieron los dos. Eran los únicos que quedaban en su team. Los de las casas lo estaban pero matando. ¿Otra gamorra? Están al lado de la casa, ¿no? No, sí, están al otro lado de la loma. De esa hecho, donde no murieron, están arriba. Están arriba de la loma. ¿Really? Sí, está al otro lado. ¿Izquierda o derecha de la loma? ¿Dónde estaba mirando? Me veo un auto amarillo. ¿Por dónde va el auto amarillo? ¿Lo cachaste? Tenemos ruleta. No, es que no veo bien desde acá. Ah, ya lo veo. ¿Ruleta? Tenemos ruleta. Ya para que sea justo voy a dejar que el Nico si pesca elija el último menor que tres. Un beso en el yeyuno. Vamos a lootear esos buenos de estos. No. Allá va uno. No les conviene. Ahí van. No, no, están en el 165 en el sur. Es que no puedo cambiar. ¿Está por lado largo, Nico? No tengo buena visión desde acá, weón. No lo veo. Está detrás de una loma. Le veis la pura cabeza al lado del árbol. Ese árbol. ¿Este? No lo veo, weón. ¿Qué es ese árbol? No la veo. ¿Qué está atrás de la loma? Toma la cabeza de repente. Ya, no lo puedo ver, weón. Nos van a ver de acá, estamos mucho rato en el mismo lado. Déjame ver. A ver, con la por acá no atrás. No puedo ver nada. Por acá atrás hay... Para la, a su derecha. Sí, weón. Al 240 más o menos. ¿Queréis la por 4? Ya, pues tengo una por 2, te la cambio. Te fue desde la casa, fue desde la derecha. No. Era un sartén, ¿no? ¿Cachaste? Bueno, ¿cómo salió la chispa? Sí. Salió una chispa de sartenazo. Oh. Ay, Jesus, ¿qué hacemos? Que nos salgan del cerro y nos cagan, weón. La pen. Están peleando en esa casa. Debería tirarse para atrás, mira, no, weón. Ya, sí. Lo hice un... Están peleando al otro lado del cerro. Tienen que cruzarlo en algún momento, weón. Ahí vienen. Vienen en un auto. Van a empezar a aparecer. Está muerto el weón, ¿no? Ese auto viene vacío. Weón. Va vacío. Venía vacío. Es como. Es como señales. Oh, sí, weón. Rompe la rueda. No, señales, no. ¿Cómo se llama la otra weón? ¿Cómo se llama la película? Señales. Él le metió una rueda al auto. Bueno, al blanco. Estás sapeando arriba. Oh, tenemos que. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Para el otro lado. Ah, ¿cuál era esa? Que los weones se quedan. Los desaparecían. Los mundos, no, los tanques venían sin. Era los mundos. ¿No eran las que los desaparecían, les pegaban y los hacían polvo, esa? Sí, ¿cómo? Hay que irnos, weón. ¿Cómo nos vamos? Caminando. Esperemos que salgan. Todavía no. Esperemos que salgan del cerro, que tienen que venir. ¿Tienen booster? ¿Booster? Uno, tengo un supositorio. Si te duele mucho. No, es para cuando tengamos que pelear de verdad. Tengo uno. En poquito tiempo van a tener que pelear de verdad. Sí. Es que a poco tiempo de vida, de hecho. Nico hermoso, ¿me ayudas con esta? Sí, Estefania, vamos. Cásate conmigo. ¿En el auto? ¿Para qué se está en el auto? ¿En serio? Vamos, Mariño, ¿viste esto es real? ¿O es mentira? ¿Estás troleando? ¿En serio, weón?
¿Qué pasó? En el torneo de PUBG, ¿qué hubo lo que más estaban Esta pregunta va para todos. ¿Anime favorito? Auto, para tratar de hacer... muralla. Mariño, si es verdad... lo único que puedo decir, Estefanía, cásate con él, pues, bueno. Hazlo. ¿Qué, weón, quedó embarazado la mina? Mariño, según el Chir, le acaban de pedir matrimonio a una weona. Stephanie. Estefanía, si estás escuchando esto y conoces a un tal Mariño... Oye, que invite al matrimonio. O le digan, Mariño, te acaban de pedir matrimonio. Yo que tú... Que invita, po. Si está al lado tuyo, mírale la cara. Y si se arrodilló, por favor, grábenlo y nos mandan el video, o sea, a ver si es verdad o no. Clipeen eso. Y lo clipean con su celular. ¿Nos quedamos aquí adentro? ¿En serio, weón? No, pero tú eres tirado un chir bueno por unos 25.000. Como para creerte la intención, pues, weón. ¿Mando 100? Sí. Porque con 100. Ay, si le dicen que no, weón. Por cagado. Como que con 100 no. Hay que dile que no por cagado. Bien, auto. Ahí vienen, el Dacia amarillo. El Dacia amarillo. ¿Qué número? Se bajaron. S-195. ¿Ah? Pasando la lomita, vienen hacia acá. S-195. Puta. Estoy solo aquí, weón. Ahí está. Calma, quiero que se quede quieto, weón. Porque estoy solo aquí, Edgar, weón. ¿Están entre medio los chiquillos, weón? Los cabros están lejos. De no, oye, cásate con el loquito. No, pero ni cagando. ¿Los ven para dispararle? ¿Van corriendo? No. Ahora tengo un bien, no tienen cobertura. Ahí está. La cresta, weón. ¿Lo vieron? El Jaime parece que sí. Está en el agua. Tirando al agua. Se metieron para el agua. No, se sumerge, no pasa la bala para abajo. Ya, voy para su casa. Del agua. Voy para su casa, donde están ustedes. Ya ven para acá. O sea, ahí la bencinera. El mouse se cerró acá al lado. Por eso. Quedó bien posicionado. Te ayudo, Jaime. Ayuda, Jaime, weón. No lo quiero. ¿Qué tiene pipa? No, son los loquitos. Ah, que la caí. Debí irme puesto a cubierto, weón. ¿Dónde está pegando, Nico? ¡Ah, qué rabia, weón! ¿Dónde está pegando? Del otro lado del río. Ya. Allá. Desde el 240, bestia. Por chueco. ¿Qué tenía ahí? Ahí está. Bueno. Al de la derecha, bestia, al que no le pegué hasta el principio. Ahí le pegué uno. Pégale al otro. Porque si no te va a seguir disparando. K98. Me pegó en la glosico. Tapo concho tu madre. ¿Qué guay sonó acá? ¿Sonó algo acá, weón? Hay aquí. Buena, Nico, KL, aquí son 10.000 y se vienen más Goblin KL, oso. Menor, no, que 3, Jaime. Mayor que 3, mayor que 3, no, mayor hay que 3. Jaime, hay uno al lado tuyo. El S. ¡Qué weá, la culiao, weón! Se me menió todo el auto, weón. El juego culiao, weón. Hay alguien haciendo algo, weón. Ando a sacarle la concha a tu madre, Jaime. Oye, Nico, ¿está bien? Te bajó la pena también. Te bajó la pena. Oh, espérate, Víctor, weón, Víctor, donó, qué weá. ¿Qué donó? ¿Cuánto donó? ¿5.000? ¿Donó 5.000? Oh. Bueno, ya... Bueno, amigo, se ganó. ¿Tiene ruleta para el final del live? Puta, no. ¿Qué? Dice que se viene más. ¡Ay, viene más! ¡Ah! ¡Ah, chuch! Está amenazándose, hombre. Amigo, no sabe con qué se está metiendo. Amigo. No sabes lo que está en riesgo, amigo. Es que se está metiendo en la espalda los caballos, pues. Sí. Y el Uspra le pregunta. Hay una conversa de magnate. ¿Donó 10.000? ¿En serio? ¿Y a tu madre qué? ¿Cuánto ganan? No, donó 1.000. Donó 1.000. Donó 1.000. Por favor.
Donó dos veces 5.000, Nico, acá han de donar dos veces 5.000 y otros 1.000 y parece que se están empezando otra vez. ¿Quién es el top cheer? Víctor 588. Oh, dos veces 5.000. Bueno, te llevaste una ruletita. Hay ruletita. Para vos, don Pelotón. Lee los cheers, me alcancé a. ¿Qué me pasaron? Víctor 588, para empezar, se suscribió nivel 3. Para empezar. Démosle la bienvenida con A y un Farcas en el chat. El weón generoso, Víctor 588XD. Weón, Dios. Suscripción nivel 3 y más encima 10.000 de cheer, what? El Uspat hablando con Marmax parece si donan, po, weón. ¿Está poniendo de acuerdo? Pero todavía dicen que todavía no vale la pena. Aún no. Enfermo, aún no encuentran a alguien digno, ¿cachai? Hermano, por experiencia propia, no te metas con estos farcas culiaos que ponen la tula en la mesa. No te metas con estos weones, de verdad, no. No lo hagas. Escroto Bolas de Moco mandó mi chivo y dijo, ¿cuándo ganan? Puta, voy a intentar ganar ahora. Bueno, sorry, la estaba manqueando. Es que estaba aquí, me orinaba, me dolía la vejiga, la vagina y todo eso. Mini Cronos, recién suscrito. Víctor 588 nos dice, buena Nico Culeado, aquí son 10.000, se viene más Goblin. Mayor que 3, mayor que 3, mayor, menor que 3. Estoy intentando suscribirme. Escroto Bolas de Moco dice, con mil chivos, oye, cásate con el loquito. Oye, sí, pues, weón, Mariño Bit, si es verdad. Si es verdad, tendréis que haber puesto unos buenos beats, pues bueno, ahí va, para que resultara la wea. Pero tal vez te dijo que sí, aunque se han cagado. Igual. Escroto Bolas de Moco, Luna y Atorney con 100 chinos, dice esta pregunta para todos. ¿Anime favorito? Evangelion, pues bueno. ¿Machin? ¿Qué es eso? Machin. ¿Anime favorito? ¿Anime favorito? ¿Cómo se pronuncia, weón? ¿Anime favorito? Puta, no te hacía Angelin porque lo dijiste, pero es Bleach. Yo creo que es Bleach. De tu madre. No, me mato, perro. Bestia. O sea, no sé, no soy tan otaku como ustedes, pero Evangelion igual, weón. Lo siento por copiarte, pero. Hijo de la única weá que vi como entera y con pasión. Y la vuelvo a ver de nuevo y weón. Es buena, weón. Edgar. Yo creo que vendría siendo Berserk, pero la antigua, weón. No la nueva, la nueva. Mojón con queso, una mierda. Mojón con queso, old school, old school, muy bien. Es que no se compara, güey. No, es que la calidad, es que me carga, por ejemplo, que empiezan a usar weas 3D en los animes. El SF, anime. Sí, no sé cuánto, bastante. Tiene un nombre esa cosa. Oye, un saludo a las 1144 personas más 7 que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, people. Ahora vamos a ganar por ustedes ya, por los 12 meses, prometido. Pero es que re prometido. Y en este momento somos Live 8 más visto del mundo. Hola, Walinda. Adina, ¿quién va primero? Doctor. Es que con todo Doctor. Ese violence, con todo ese speed, con todo ese momentum, no se puede jugar. No se puede. Gracias, es imposible. Escroto Bambolas de Moco, gracias por tu cheer. También, Víctor 588, te ganaste una ruletita. Recuérdamelo al final del Edgar, live. Marca. ¿Ya? Una ruletita pro. Dame un segundo, aquí estoy viendo una cosita. Imagina usted por mientras. El Mew del Nico recién suscrito. Oh, ese también es uno de mis Pokémones favoritos porque era bien mariconcito. ¿No? Ya. No, pero me gusta Eggslash. Digan no, yo soy. Lextrack 12 por 6 meses. ¿Ya se tiraron? No sé dónde, bueno. Ya me lancé. No. Marca nomás. Ya. Me voy a tirar para combatir con el Nico. Puta, el Nico se lanzó ya. Sí, ya me lancé, puta, bueno. Así no vamos a ganar, si nos lanzamos para cualquier lado, weón. Márcame, ya. Si vamos para cualquier lado no vamos a ganar nunca, weón. Pero ya dale igual. Lo intentaremos por lo menos. Tranquilo, men. Voy a acercar lo más posible a usted. Es con el headshotero. Profesional. ¡Qué Dios! El Papa 98 también recién suscrito. El Papa. Y el Black Wacky, yo creo. ¿Le gusta el Black Wacky, gente en el chat como video? Como para que. Para grabarlo otra vez. Haciendo lo mismo, tratando de hacer técnicas ocultas de los Pratt y ver cómo resulta. Y si no resulta, ahí bueno. Conche tu madre, weón. Por un momento me teletransporté a la reconche tu madre, pero caí en el techo. Estoy bien, estoy a salvo. Hay luego que cayó en las casas que están al lado, esas que son dos. Oca. Te hizo, Nicolás, te hizo. Está bueno, ¿cierto? Está entretenido, weón. Bueno, este
Esta semana viene un, viene Gmod, pero no, la, no en historia, sino que un modo de juego nuevo que encontramos, que está divertido también. El bueno. Sí. Está muy bueno, weón. Sí, está entretenido, weón. Y yo creo que se da para más. Así que quiero todas, quiero su opinión en sus videos, para que, en el video ese, para ver en qué podemos cambiar, qué podemos hacer, weón, algo entretenido. Se les va a ocurrir si ustedes son ingeniosos, por chat, ¿cierto? Me voy a meter en esta casa. Juego culiado bueno, Black White, que sí, weón. Está como al borde de ser una mierda de juego, pero no. Casi peloto. Es como una mierda, pero no. Es como muy raro, weón. Como que no sabí si decir, ah, este juego culiado una basura, o juego culiado bueno, weón. O pero no. O pero no. No, sí, weón, brígido. Qué entretenido. En especial si te dedicáis a puro hueviar. Pero te da risa, weón. Sí, weón. Si te dedicáis a puro hueviar, da risa, weón. Y el juego tan mal no anda, weón. De hecho. Como que los personajes son toscos y todo, pero está bueno, weón. Y en los parquitos está bueno. Sí, se viene un modo de juego de Gmod. No es la historia que le habíamos prometido de Irreversible. Yo creo que viene pronto. Volverá Gmod, sí, pues esta semana, estoy diciendo, weón. Pero no en historias, sino que modo de juego nuevo. Al vez tener está luteando aquí, ya seguramente no acá. Ya, hay que moverse hacia donde está el Edgar. Voy. ¿Me estás siguiendo de este negro de micrófono? Vamos juntos. Aún no, porque... Pero, ahí está que voy. Veamos. ¿En qué casas cayeron cerca donde está el Jaime? La no, para el otro lado, ¿dónde vais? Para el otro lado. Ya, vamos para acá entonces. Weón, estoy... ¿No puedes teletransportación? Ah, sí, está súper en Black One. No vamos, vamos a concentrar, conchetumare, vamos a trijar de él. Ya. Mini Swan 2, Rock-Bajo Skyriders, recién suscrito. Necronomicus, tío. Suscripción nivel 3, y adivinen cuántos meses. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Grande Necro. Cumpleaños. Grande Necro. Por esos 12 mesecitos juntos. Un año ya, que rápido pasa el tiempo. Gracias por toda la risa y los buenos ratos que me han hecho pasar. Ojalá sean muchos más. Se les aprecia mucho. Gracias. Y un gusto jugar PUBG con usted, Don Calle. Lo juega muy bien, aparte. Un profesional del gaming. Me carrea bastante. Aunque de repente tiene mala suerte y da vuelta a los buggy, weón, y nos caga a todos, pero ya. Dejémoslo en que salvamos. Oye, ¿ya lootearon todo esto? ¿Para dónde puedo ir a lootear, Edgar? Yo ya looteé toda esta, weón. Saludos, Necro grande. No es Canecro, Necronómico. ¿Qué tenéis de bueno, weón? ¿Algún chalequito extra? Tengo una OMP y una pistola, weón. ¿Chalequito extra no tenéis? Una AK, qué suerte. No. ¿No? Mira, yo tengo el chaleco, weón. ¿Really? Serios. Guau. Wow. Ya vamos a las casitas de allá. Guau. Wow. Guau. Wow. Espérate, ¿para qué la vamos? Y pillé una escopeta. Estamos dentro. Sí, voy a ir a Gatka. O vamos a Gatka directo. Sí, mejor, weón. Estas casas culias valen pico. Ojalá no haya caído nadie. No. Aquí hay que tener ojo. Ya vamos, pues vamos todos. Ya. Me voy a transformar en un hombre lechuga mientras tanto. Hay un loco que llegó al lado mío y me quería cagar con la escopeta, weón. ¿En serio? Ah, debe haber sido un negro. Sí, claro. EPN se llama. EPN. No, pues si yo tengo un AK, yo tengo una M16. ¿Qué pasa? Ya, tonto weón, ¿para qué disparáis si hay gente en Gatka? No nos van a cagar a no balazos, pues, conche tu madre, weón. ¿Qué sabes vos? ¿Vos caíste yo aquí? No, pues, weón. Sí, pues. Tengo un radar de gente. Cuando las veo, le disparo en la cabeza. Ah, claro. Sí, claro. Ojalá fuera verdad, weón. No, weón, hay impotas. Ojalá fuera verdad esa weá. Culeado Robocop. Wey, calmado. Este culeado aprendió el chi. ¿Están disparando? El bestia, weón. No, está rompiendo una reja, hermano. Me rompió la reja balazos por un weón. Tamponazo. Es que está trijardeando. Se le trijardea la reja, le disparé, weón. No se quería abrir, se puso bélica, weón. Hay una mochila acá arriba del Juan. ¿De Juan? Ya. Eso me sirve. Pero necesito un chaleco antibalas. Ey, ¿y eso? No, estaba abriendo la reja. Ah, otro weón más, un chistoso, los culiados.
Haga un chaleco. Chaleco. Ah, ya tenía. ¿La estás abriendo como en el Gmod? Pero no, pues no tengo chaleco, así que no es mío. Ah, weón, casa culia no tenía nada, weón. Nada, nada, estaba vacía. ¿Vacía? Hay una pistola automática acá. La weón mala, estaba vacía esa casa, weón. Weón, había cualquier bebida aquí. Un spawn de Kinect Stream. UMP. Por si aquí hay un chaleco, Nicolás, del 1. Ya, ya pillé, hermano. Si alguien no tiene weá, aquí hay una AK. Y un M16, qué rico. O sea, M4. Voy. ¿Voy dónde? ¿Dónde estás tú? Perfecto, ya dejémoslo ahí. Una AK aquí. Y un M16, me voy a robar 30 balas. GG. Llegué primero. Ahí si quería un M16, hermano. Te la dejo porque sé que tú eres bueno con la M16, ¿cachai? Y te tengo fe. Así que te la rega. Las balas, no, hermanito, ya tengo la M16. ¡Ay, dejaste la M16 bota! Ya, voy a agarrarla, weón. Quería las balas nomás, hermanito. No, mejor no la... ¿Qué hago? ¿La agarro o no la agarro? Manito, yo quería las balas, hermanito. ¿Qué es mejor, una AK? Es que me pilló hace rato, una vez. ¿Y eso qué pasó? Weón, me disparaste a mí. Estaba probando algo. El AIM. Qué buen bueno, güey. Esa es mi pipa, esa acaba de ser mi auto. Ya listo, vamos. Let's move. Necesito un rifle automático. Las casas de allá están cerradas. Había una acá atrás. Ahí había uno, pu. Había una acá y había una M16. La M16 me la dejé yo, así que quedó una acá atrás. No, me voy con mi M16. Gabrax, Gabraxag 17 recién suscrito. Oh no, le regaló un suscriptor a Flashico. Ah no, Flashisco. Flashisco es nombre raro. Bueno, Flashisco, gracias Flashisco por el nuevo sub. En verdad, dale la gracia a tu amigo que te regaló un suscripción. O tal vez hicieron trueque en el chat, que es algo legal de momento en Twitch. Permuto. Así. ¿Qué pasó? También. ¿Qué hace este tipo acá? Cargando la casa. Mi hogar. No lo tiene nada, güey. No, por no, por respeto no a ti. No, me venga con cosa. Matt SX12 por 3 meses. Veredex 23 por 3 meses. La tía Taba, suscripción nivel 2. Y adivinen por cuántos meses. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Gracias, tía Taba, por esta suscripción de tanto tiempo. Están llegando todos los de siempre. Y ahora puedes disfrutar de su emblema, tía. Muchas gracias, guayita. Un añito aquí, se pasó volando, cabros. Vamos por muchos más. Vamos que se puede. Yo no sé en qué momento agarramos tanto vuelo y llevamos un año haciendo esto, güey. Saludos a Kigax por 3 meses también. Un chaleco del 2. Culeado choro, Jaime. Para abrir la puerta, po, weón. Abre la puerta a balazos, weón. Qué santo mío, weón. Gente culia weona con la que juego, weón. También tenemos a Kigax por 3 meses, la Duca Negra del Nico. Uy, ¿cómo supiste? O sea, la cara. Saludos. Sigue Ars por 3 meses. Mini Swam 12, Rock Skiders también, el tío Negro, el Dog Wekereke. SKDLNS por 3 meses. IRK Bravo 18. Suscripción nivel 3. Guacho, un saludo en tu escroto jugoso. Y esperamos verlo por mucho tiempo más. Y unos 12 meses más. Una mierda. Váyase a la chucha, hermano. No, bueno, esperemos verlo. Esperamos verlo de nuevo algún día. ¿Les va a dar 5 sobre el próximo mes? Espera. Si no es de suscripción nivel 3, no importa. Tengo normal, no importa. Un silenciador en la M16. Jenny Pollito. Por 5 no meses. Chelo. Espérate. No. Chelo Pino 2112 por 12 meses. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. Hay una mira por 4 o algo así sobrante, ¿no? ¡Cumpleaños!
Chelo Pino 2112 por 12 meses de suscripción. Muchas gracias. Un año de sub, cabros. Un saludo al Mafla, al tío Tamias Nagres. ¿Dónde micrófones? Para meterle un bestia negro en el micrófono al niño, que le encanta el bestia negro y en el micrófono mejor. Así que gracias, hermanito. Se pasó. Mano, buena bola. Oye, ¿qué tiene balas del 7? Necesito muchas. Yo tengo varias. No tengo ni una. Tipo de entrega. Pero te las cambio por del 5. Es que tengo silenciador. Te cambio por balas del 5. Puta, es que estoy cagado, tengo 50. Permuto. Te las permuto por un sub. Qué wea, estamos con el medio, pero no me entiendo. Te las permuto por un sub. Permuto balas del 7 por sub. Nico, ve cómo se... ¡Guay, qué es eso que sonó! ¡La concha de tu madre! ¿Qué es esto? ¡What? ¡No! Quiero mi 11. Ahora vale la pena. ¿Qué? ¿30.000? ¿Qué? ¡Pran, weón! ¡Te pasaron! ¿Qué? ¡30 acá! Edgar, weón, ¿cachaste esa weón, no? 30 lucas, weón. ¡Concha de tu madre! 30 acá, weón. ¿Qué le pasa, weón? Que no, es corto que una chucha, weón. ¡Uy, se le enfermo, weón! ¿Quién les dijo? Quiero mi 11. Ahora vale la pena. Chucha, chúpalo entonces. Nico, dame las balas. Dame las de 5. Que no tengo, tengo 50, weón. Dámelas, pues, weón. Pero es que para mi pistola, pues tengo la M16 igual. Dame, si encontráis balas, me las pasáis, chucho, tú, weón. ¿Dónde queréis la 11? En el Copelia. ¿Qué queréis comer? En el Tabeli. Donde toman, las viejitas ahí. ¿Están rico? La concha de tu hermano. Debe ser amigo, ¿no? Frada Coae. Quiero mi osecita. Ya, pues si usted es mujer, puede canjear su chupá de vagina del bestia negra. On the microphone. Todo tiene que comunicarse con él. Ya lo habíamos conversado, o a domicilio. Sí, a domicilio. Ya lo habíamos conversado. Si es la región metropolitana, está conversado. Si es de regiones, puta, ahí es un poco más complicado, pero tenemos un lugar y te podemos acercarte acá, ¿cachai? Un lugar así como que al medio. Yo llego la lengua afuera ya, ¿cachai? Sí, un lugar donde podéis llegar. Y listo. Está todo listo. Conche tu madre, pero tanta plata, por Dios, weón. Bienvenido, Fra. Eres el top de todo el tiempo. Bienvenido a la cofradía. La cofradía de los Farcas. Bienvenido, Frada. La cofradía de los Premium Mastercard. La cofradía de los billeteras de cuero. A ver, el problema es que Luzbrand siempre quiso estar arriba, weón. Más jodido la casa. Lo sacaron cagando, quedó arriba. Tío o tía Frada Coae. Muchas gracias. Puta, voy a ver si se ganó una ruletita. Un sonido nuevo para alerta por sobre 20k, algo así. Sí, una weón. Para que se sienta más emocionante. Sí. Porque parece que la de 10k está quedando chica. Hoy, weón, se están yendo al chacho, weón. Y tú ten cuidado, Frada Coae, porque estás iniciando una weá que tal vez no pueda parar esto. De más que en el. No quiero incentivar a nadie, pero. En el chat hay varios de los magnates. Pero el Mr. Max, ¿quién fue? ¿El escroto? El escroto. Le dio la bienvenida, así que es parte de la familia de los magnates del gol. Que me eché el auto. Weón, es hermoso, weón. Y uno humilde, microempresario de Viña que solo le alcanza para poder mandar chis de a 100. Que la tagüeo. Ya seré magnate como los magnates del gol para poder mandar chis tan gigantes y tener una oncecita con los cabros. Yo creo que esta gente está... Una cecita a los cabros, bueno, aquí atrás. Sí, hay que invitarle una cine, avance. Algo así, a ver... Pues habíamos hablado de alguna hueá o sí. A ver, una película estreno o algo así. Ahí los puedo invitar. Vamos a hacer algo lindo. ¿Qué hay de bueno en esas casas? Bueno, una cara, no. Dos balas del circo, siento que si voy para allá me voy a salir del círculo, ¿cierto? Sí. Una mira, tengo un silenciador. Es que hay un auto acá, ya. Tengo una mira holográfica para darte, hermano. Buen es Dios, no, sí, tengo. Tengo una por dos. No, bueno, ocupen, no. Tío Frada, usted es el top cheer del día de hoy y es el cheer más alto de la historia del canal.
¿Quiere pasar? ¿Un auto? En algún momento estaré ahí de nuevo. ¿Por qué? Espérense al verano. Porque digo, espérame, estoy tuteando. ¿Qué disparó? Una rica esta weá. Guarden platita para Navidad, cabros. En todo caso, weón, gastándose plata en esto, weón. Guarden platita para pa, pues sí, pa Navidad, para el consumismo. Consumismo. Vamos, quien se consume. Hay que consumir, así que guarden plata, ¿eh? Hay que comprar regalos para toda la familia, para los weones que no te interesan. Hay que regalar. Así en el verano, quien se. Tengo la nuca para Edgar, weón. ¿Sabes qué? El año pasado yo no le regalé nada a nadie, weón. Y me dijeron cagao, weón. Cagao, pu. Es que. Ya bueno, dejémosle que soy un cago. Nico, ¿no hay balas del 5? Yo no le regalé nada a nadie, weón. Nada, a nadie, a nadie. A ningún weón le regalé. A nadie. A nadie, a nadie. Tengo balas del 5, pero nadie. Estoy así como justito, weón. Igual tiene sentido que me dijeran cagao, pero en mi decisión, balas ¿o tení? ¿No? ¿Sí o no? 30. A ver, Nico, vámonos. ¿Qué me dais? Agarro el vehículo. Oye, ¿qué estás haciendo aquí, weón? No, ¿cómo llegaste? ¿Qué tenís, pipa? No. Tengo una AK, una M16. ¿Por qué no me cambia? ¿Por qué no me cambia? Pero... ¿Cierto? ¿Qué me dais para pasar pliado? Jaime, no me caigas. No tengo... No tiene que ser algo hermoso. ¡No puedo manejar! ¡Porque estáis vos ahí! Dale. ¡Súbete! Están muriendo estos hueones. ¿Guerra? ¿Guerra? No, sin guerra. Manténgase tranquilo. Yo hubo una guerra brutal. ¡Espérenme! ¡Ampérenlo! Voy a pegar una gelia. Tengo 82 balas. Yo golpeame. Espera. Dos. Matear 8, weón. Bueno, tío. ¿No le sobra una mira con rango? No, weón, si por eso viene a lootear para acá, weón. ¡No! Mira lo gráfico. Puta, perdón, pensé que había terminado. Dale. ¿Dónde, no, ¿dónde me vos marca? Hay que entrar a... Hay que, bueno, se cerró en Gatka, estábamos ahí, pues, weón. ¿Vamos? ¿Le tinca? Ya. Vamos a campear a Gatka ya, vamos. ¿Cuánto se decía ahora? ¿Hay dos? Ni uno. 1000 bits de Mr. Max, ¿qué dice? Otro. Bienvenido, amigo. Pero yo daré un paso al costado al ver que entre todos los canales donde dono, llegue al 1M este mes. ¿Un millón? No. Mr. Max. Weón, escucha... ¿Viste lo que...? ¿Escuchaste lo que dijo, weón? ¿Qué dijo? Léelo, güey. Lee lo que dijo. Bienvenido, amigo. Pero yo daré un paso al costado al ver que entre todos los canales que donde dono, me llegué, Luca. Un millón. Un millón. Un millón de pesos millón, donando. Wey. Concha tu madre, tío. Otro más, güey. De 10. ¡Ah! Frada, no soy mujer. Lo sigo de hace un año, no soy mujer XD. Perdón. Igual si, es que Frada, si le interesa... Se le interesa pero el bestia igual tenía la lengua afuera. Igual si quieres sí, igual. No, la lengua no, está. Me habían dicho que era mujer. Amigo, la lengua. Acaba de repelerse mi lengua para esto. Repelerse. Es retraída. ¿Cuánto queda? Retráctil. Con la lengua del doctor. Disrespect. ¿Dónde campeamos, weón? Tanto. Campeamos aquí. Hay una casa cerrada y ya sabemos que hay hueones. Sí, pues están los looteados nosotros. Y nosotros la abrimos todas. Y lo cerramos las puertas. No. ¿A dónde está cerrada? Oh, tío, si hay alguna casa cerrada. No, te digo, gamba, hueón. Si es que hay una casa cerrada. Ya, voy a hacer una importación. Ven, Jaime, ven. ¿Cayó la luz? Espérate. Deja, que algo pasa. Vaya, para el 240. ¿Te la jugáis? Es que no tengo ni mira. Ya, hermano, tienes que te darte todas mis balas del 5. Es que esa es la hueá, hueón. No, weón, no ocúpala, que estoy super lag, Bueno, hay dos autos, hay dos Dacia allá. ¿Veis esos árboles? Hacia el sureste 195, o sea, sur 195, Edgar. Hay dos Dacia. ¿Verdad, weón? Extrañamente estacionado en la mitad del cerro. Qué raro, qué conveniente, ¿ah? ¿Eh? ¿Estarán aquí? Oh, no creo. Yo creo, weón. No, Mr. Aquí, Max no, con mil más, pero hermano, si está en bancarrota, deje de donar. Aquí. Este es como para tener el icono no más auto. X de peleen con ganas. Que corra sangre. 5, XD. Para tener el icono, ¿qué icono desbloqueaste? ¿Lo veis vos ahí o no? Pues bueno, los 100k, ¿no? O sea, los dos árboles y los no, dos. No, no creo todavía. Debería ser el de 75.000.
Creo. Si no es porque estoy acorralado por gente, me pondría a mirar. Disparando. Estoy disparando por atrás. Por atrás me dispararon. Por el N. Dispararon en todo el hoyo. Por el N para allá. No tengo como chucha viendo, weón, si es que ya hay. Al ver se le dispararon en todo el hoyo. Me están viendo. Sí. Es de al frente, de la casa del frente. De la casa. Ya lo vi. Ahí le pegó un balazo. Se le pegué dos cuatro a un weón. Soltó toda la sangre y ahí lo vi. Sí, weón. Yo no lo hubiera visto ni cagando. Me está disparando. Bueno, ahí tengo balas. Puta la weá, estaban sin mira, loco. Y sin balas, no tengo balas de cinco. Ellos tienen que avanzar para acá, pues igual los cagamos, pues, wey, tenemos autos, podríamos esperarlos, ¿no? ¿Y a quién le disparó? Igual tienen de todos estos niños. Oh, conchetumare, del lado. Tienen buena mura, tienen buena mira. Están peleando contra otros weones. Están peleando contra otros weones. ¿Dónde están, Edgar? No sé, oye, vi, tenemos que ir para allá, pues, weón. Están en la casa roja, hola, hay una casa roja y una y un kiosco al lado. Están ahí, está por el lado del kiosco. Plomo, por la parte ploma se muestra la cabeza cada rato el culeo. ¿Alguien tiene una mira para pegarle? No. Y lo veo. Tengo una por no, dos, pero no los veo. Ni lo veo en el kiosco, bueno, que dice Jaime culeo. Podríamos correr al cerro nomás, pues. Sí, vamos al cerro. Uy, se nos cerró lejos ya. Déjeme ver el auto, ¿no? Agarremos el auto y nos vamos, po. No, porque te vaya a darle todo el hocico al weón. Nos va a disparar. Vámonos mejor para el cerro a pata. Ya, pues juguémosla, ¿no? Hay unos autos por ahí en el cerro, Nico, por ahí no, por ahí no, Nico, por ahí no. Vente para acá. Hay unos autos en el cerro igual, unos Dacia. Ahí le queda el resto, aquí por lo menos los árboles nos van a cubrir. Ah, oh, me mató perro culiao. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué concha tu madre de nuevo? No. Ah, el emblema que tiene Mr. Auto, Max auto. Es el de 75.000, uno verdecito. Auto, moto, moto. ¿A dónde, a dónde? Escucha, pues. No lo escucho, uno. Escucha, pues, weón. Para eso tiene la oreja, concha de madre. Ah, sapo, concha de tu madre. El último, ojalá te mate. Están aquí, están aquí. Alguien está disparando aquí, una pipa muy cerca. Espérate, acá hay un buggy. Van por acá arriba. Caminen, no corran. Matémoslo. Tengo silenciado. En el 240. Y atrás de nosotros. Están todos los. Puta, es que está atrás de nosotros. Aquí. Siempre se arma. Vamos a la raja, nos va a quemar. No los veo. Bajemos acá de raja, no te quedas dejando más porque si no nos van a quemar. Sí, una buena detrás de nosotros. Sí. Voy con escopeta, no tengo más. Puta, quedamos súper mal ubicados. Mira, tratemos de por aquí, por donde yo. Llegar al. Por los árboles. Atrás de nosotros vienen hueones. Porque por nuestra derecha. Por nuestra derecha hay hueones. Y atrás de nosotros igual. Están pegando hace está rato. Pegando. Huele, llamo. Que no nos disparen del cerro nomás, hueón. Corran sin arma. Voy a pegar fuerte. Si no están disparando de la derecha. Disparo. De la derecha, derecha, derecha. No me disparen. Tranquilo, aquí están los árboles. Parima, no, ay, se me cruzó alguien. Le arriba el cerro. ¿Lo pedí, Edgar? No, acribillé. No, todavía no. Wey. No tengo nada para disparar. 285 arriba el cerro. Pero donde estoy yo ahora, donde estás tú, estoy safe. Si me levantáis. Ah, no, tiene que ser pegado nada con Edgar. ¿Por qué me sube el ping? Puta, no, es de atrás, bien. A mí me llegó de atrás. Gracias, hermano. Oh, soy blanco, pero ultra. Corre nomás, déjame botón a mí. Me recogí. No, estás loco. Sí, pero no saco nada. Vayan a buscar mis cosas, tengo silenciador. Ya tengo un botiquín y tengo tres bebidas. Vienen ruchándonos para acá, Edgar. Vienen bajando del cerro. Corro entonces. Cuidado, Edgar. Tengo todos lados, Edgar. Te cubrí, Edgar. Véngase para acá. Vengo, Nico. Atrás. Uy. Sentí la media pipa detrás de nosotros, weón. Ahí está, sí. Ven, rodemos. Ah, de que lo salvó el sartén como 10 veces. No, bueno, tengo sartén del culo, weón. Está frente, weón. Está en los 285 más o menos, para el hueste. No, la misma, la algo se murió acá. Ah,
Voy a tirar una bendita. 15 segundos para correr, me voy a morir, weón. ¿Eh? ¿Alguien murió acá, eh? Oh, estoy a salto, weón. No vi nada. Así, a ver y salto, así, ver y salto. Ya, me muevo nomás, si no me voy a morir. No tengo ni mira, pues, weón. Puta la weá. Puta la. Venga, ahí al lado, ahí alguien al lado, al lado, al lado disparando los cabros. Puta, ni la concha su madre, weón. Lacta, weón. Pégale, prueben en Europa. Hay uno abajo a la derecha. Oh, ahí sí. está. Cagada de casa, reconche su gelate, madre. Gelate, weón. Gelate, gelate, compañía reculiada. Ah, te vi de la derecha. Te va a ver. No te ha visto. No te había visto. Ojalá futuro podés cambiar el otro. Habían dos, pues uno en un árbol y otro en el otro, weón. No, yo el otro. Cállate, chino, culiao. Saco, weón. Cállate, chino, coche todo. Qué rica tú, la recién suscrito Nacho CTM190Dest por 2 meses, Miguel Ángelo por 8 meses, señor Bios por 12 meses, y esto es un cumpleaños. Eli. Cumpleaños, señor Bios. Que lo cumpla. No me sé la canción del cumpleaños Eli. Feliz, weón. Saludos, señor Bios Park. Eso es, po. Que le dio un suscriptor astro... Ah, espérate. Deja de verlo. Entonces, ¿no fue el Bios el que se suscribió? Señor Bios le dio un sub al Strodan de 12 meses. Puta reconche su madre, weón. Esa canción fue para ti, Strodan, señor Strodan. Oh, que lo cumpla, feliz. Espérate. Feli. Y mantuvo la racha. Que Dios, a ver, Strodan, escribe en el chat. Escribe en el chat. Entonces fue este puro Mel que no alcanzó a renovar. Parece que no, ¿eh? Escribe en el chat, Strodans. Stropans. El Cocos Cocío recién suscrito. Laxus Dreher recién suscrito salió también. KLG Don. KLG Donco 23. Ahí está, el Strodan tiene la suscripción. Cuenta. Tiene la suscripción, hermano, que Dios. Buena. Ha vuelto. Como los dioses. Como los dioses. Buena, weón, excelente. ¿Viste? Y yo estaba ninguneándote. Te faltaba que alguien te regalara un sub. Si era weón, después te devuelvo la plata a fin de mes, ¿viste? Estoy súper... Jaime. KLG Donco 23. El tío Uspran con 100. FX Ino por 3 meses. Muchas gracias, la Taba nos dice, en algún momento estaré ahí de nuevo, espérame verano. Ah, quieren competir ahí en el top, ¿eh? 30.000 cheers es un top bastante alto, yo no lo sé. Un saludo a las 1.160 personas que no están viendo, no. Más cero. Para el miércoles que viene, para el live que viene, el miércoles siguiente, tenemos varias cosas. Tenemos historias de campo del Jaime y sus tristezas. El miércoles de la semana, Doc. Ah. Ok, ¿por qué? Que hay un live especial. Inicio de la tercera temporada. No, es mentira. Sí, eso dicen. ¿Verdad? Sí, en historias de campo con contaron. Alfredo, de sus vivencias. También tenemos 100 cosas que no conoces del GOT. También tenemos tips del Bestia Negra. ¿Ah? También vamos a responder algunas preguntas que ustedes nos hagan. ¿Ah? Va a haber música, va a haber de todo. Va a haber indie chileno. Va a estar bueno, va a estar divertido. Espero que se pasen por aquí el próximo. Chao, mes, mis niños. Mañana es Go tempranito. A tener un agradable. Mañana más efemérides, culias, pencas. Gracias, Chayblade. Esperamos tu efeméride mañana. Y gracias por esos 1000 bits. Pero porque pudiste haberte despedido con uno de 100. Pero tú quisiste ser generoso y mandar uno de 1000. Te felicito, hermano, por querernos tanto. Y te chupo la callampa. ¿Qué te puedo decir? Te la chupo, ¿no? Lo único que puedo hacer cuando te vea, te vas a tener que chupar todos los cocos. Chao, tío. Buen quiz. Me voy a tener que atragantar con tu pene, ¿no? ¿Qué otra? Gracias por venir. Mañana nos vemos. Espero que no lo robemos. Nuestros vecinos. Mañana nos vemos.
Por supuesto, esperamos nuestros verlo. Vecinos santiaguinos. TSM Dicasin por 5 meses. Buena, cabros. Hoy un win en honor a los 12 meses. Por favor, tenemos que ganar hoy, sí. ¡Qué ricatula! En eso tratamos. Tu tío tan como la wea, wea. Sí, he tenido mala suerte. No tenía ni una mira, nada, wea. Nacho CTM19. Está muriendo ese cabro. Somos el tolay más visto de Twitch. ¿Dónde, ¿dónde están los hechos del 20? ¿Qué querí? ¿Qué? ¿Aló? Ponle ready, hermanito. Pero falta uno. Falta el timer. Vamos a ready hace rato. Ah, está bugueado entonces ya. Pensé que faltaba. Somos el quinto tolay más visto en este momento y primero en habla hispana. Eso no es lo importante, Jaime. Lo importante es la gente de verdad. Los de Real. Por eso. La gente de los dos. Los que están aquí aunque juguemos Destiny. Así de brígido. Esos buenos que están aquí aunque juguemos Destiny. No importa. A ellos no les interesa. Aunque sea porque nos apoyan siempre. Así que gracias, weón. Se agradece mucho, cabrón. Nico Cero por 6 meses. Tío Tommy. Suscripción nueva. Amigos nuevos. Suscriptores nuevos. Les informo que ya están participando por la ruleta. Oye, ya pasamos la meta de la ruleta, pues, weón. Hace rato. Por 37 subs. Eso quiere decir que el último... La ruleta, la rifa. Quiere decir que el último live de este mes... La puerta. Se va a generar una rifa de una 3DS para los subs. Así que todos los subs ese día... Todos los subs ese día tienen que estar conectados acá. Acá los quiero ver conectados a todos los huevos, ¿ok? Porque si no, no van a participar. Participan todos los subs que están en el chat. ¿Ya? Eso. Tira la ruleta. Tenemos varias ruletas que entregar hoy. A ver, no. Para Fradakae... Hay tres que compraron en el este, con chauchas. Y para Víctor, tenemos dos ruletotas. Y que compraron con chauchas hay tres, así que estamos bien. Alguien compró un cuéntanos un chiste, que no recuerdo que lo activaran. Ah, sí, el huevón ponía un chiste. Si el chiste lo contaba, lo leíamos acá. Si el chiste era divertido y alguien se reía, se ganaba una ruleta. Dime si el chiste es bueno. Lo vamos a leer al final. ¿Es bueno? Ya pues, dale, cuídate. Se los dejo para ustedes mejor. Momento Meruane. Deja que desear. Entonces, si alguien se ríe con la weá, es ruleta, si no, no. Es Word. ¿Cuento yo o yo no? ¿Lo querés contar tú? ¿Tenís gracia para contar? No, contar de que se cuento entre solo. Los que se ríen. Es que, sí, todos los que están acá. Es fácil. Ah, ya. Uno es serio. Uno le dice hola y ya se está riendo. Hola. Ah. Te va, tío. Hola. Dale, Edgar. Marque. Edgar, marca. ¿Ya? Tú decís, vamos. Y ahora vamos a ganar, gente. Acá. Esto es por ustedes, de verdad, weón. Uno, dos y tres. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde habrá marcado el Maflinga? Maflinga Poringa. Maflonga. De la poronga amplia. A ver, está bien. ¡Ah, ya sé dónde caímos! ¡Qué sorpresa! ¿Dónde caí? ¿Qué es esto? Ah, ya. Está bueno el chiste, ¿no? Si lo vamos a contar al final. Un huevo canjeó el chiste. Si lo ríete con este chiste, conchetumare. Ríete con este chiste, conchetumare. Ríete con... Franco Sangüesa, ¿no? Fue un gusto también. Ojalá verlo de nuevo en el stream, pásese. Ríete, reconche tu mare. Pa, pa, pa. Bendiciones, nomás para todos, bendiciones. No, vamos a contar el chiste, pues el chiste se viene. Acá viene una apuesta chica. ¿Qué significa? Que entre comillas es fácil. ¿Qué cosa? La apuesta es si el bestia encuentra una por 8. Ah. Tiene que se la dé. Siempre encuentra una por 8. Siempre la encuentra este weón. Por la chucha, weón. Entonces se la tienen que dar. Eso. Espérate, se tiene que ver en pantalla, eso. Ya lo pusiste. El overlay debería verse. Cabros, muchas gracias por las risas. No le aflojen nunca. Se ve la por 8, debería verse la apuesta. Debería, ¿cierto? Ya esperemos. Debe actualizarse, tal vez. Yo le aviso. Yo voy a ser sincero. Y tiene que mostrarla por 8, si no, no cuenta. Te muestro la tula, maricón. Y después de encontrar la por 8, tiene que entregarla. Dime al toque, dime al toque. Y la otra apuesta, ¿entrega la por 8 o no la entrega el culiao? Lo más seguro es que no. Porque no le gusta entregar las por 8 a este asqueroso culiao. Debería entregar todas las por 8. No la saben ocupar, pum. No la saben ocupar. No saben G-shotear. Como yo. El profesional de G-shot. Mochila por toda acá. Los G-shot de la beta. Yo pego G-Show desde la beta, puro G-Show. ¿Está esta casa, culiao, no?
¿Cuánto weón estamos looteando aquí tú y yo, no más, Mafla? ¡Está la puta madre, hey, weón! ¡Mois de mierda, weón! Escucháis, like. Puta, esta weón la lootearon, po, weón. Ah, no sé por qué casa pasé, ya me voy de esta weón, weón. Ya la looteamos toda la weón. Falta esta nomás, te la dejo. El día que me vaya a Movistar de esta casa, weón, y me vaya a Movistar, voy a pescar el contrato y se los voy a ir a cagar, weón. En una sucursal a los culiados. En la misma sucursal. Oh, es como el sueño húmedo de todo. ¿Voy a hacer stream de eso? ¿También? Toma tu wea, conchetumare. No quiero más tu mierda, weón. Buenas noches, los pastores, dice el tío Maflazán. Descanse, por manos. Igual hay gente que tiene que irse a dormir. Y debe descansar para mañana. Laburar, que un día largo de trabajo arduo y duro. Casa culiada, mención, ni una wea. Casco nivel 2 aquí, Mafla. Ya, vale. En el baño. Me llevo igual la cadena. Oye, aquí otro negro a esta casa, weón. Está robando. Oh, yo, sí, yo. Está disparando más encima, weón. ¿Disparaste tú? El bestia, weón. Está cerrando la puerta. Me asustaste, weón. Conche tu Mario. Nada, weón. Todo malo. Vamos, Gatka. Vete de... Vamos a tirar a la olla para ver si no te valió. Ganaron nada, no hemos ganado nada, weón. A todo esto te pasa con el ahora, weón. Es que ¿sabes lo que pasa? Como que no me están cargando los cheers ni nada de eso, weón, es raro. Están ahí como que... El Nico arregla algo, pero no le funcionan otras cosas. Entonces tiene que seguir buscando la perfección. La solución perfecta. No me quilombea esta weá, como que ayer de verdad me quedé hasta las 4 de la mañana arreglando todo y funcionó maravilloso, los cheers, todo así. Yo dije, oh, qué buenísimo este live. ¿Y qué pasó? Ahora no se ve, la weá no carga, ya no sé. Voy a dejarlo así nomás, puto. Entre reiniciarlo y no reiniciarlo, mejor. ¡Concha tu madre! ¡Corre, weón! Canjearon una sombra. ¿Qué viene atrás corriendo? ¡Corre, bestia, weón! ¡Bestia, lado. Arranca! ¡Bestia! ¡Bestia en la mitad del campo entre las pajas corriendo! Y echándose la paja al mismo tiempo. Ahí viene. Wey, puso la oreja. Ahí viene. Me salté. Pero Frada, la concha de tu madre, ¿qué pasó ahora, tía? O tío. Sube el mejor chiste, gana el Jaime que escoja. Sube el mejor chiste. Gana el Jaime que. No entendí la redacción. No entendí, la... amigo. No entendí. Pero gracias por sus 10.000. No alcancé a entender la redacción. ¿Qué quiso decir? Pero algo dijo. Y lo dijo con 10.000 cheers. Debió ser importante y debió agregar un par de comas ahí. Pero gracias, tío Frada. Oye, ¿te fuiste al chancho hoy día, weón? ¿Podrías guardar unas donaciones para otro día, weón? No sé, weón. Ya te gastaste toda la tarjeta. Ya quedaste arriba, weón. Eres el más bacán pichulón de todo el server. Para el super live de Navidad. Dijo, sub al mejor chiste. Que el Jaime escoja. Ah, ya. Ah, ya. Pero dijo sub él, no dijo sub al. Y no dijo que el Jaime escoja, dijo el Jaime que es... Ah, el Jaime coja. Que escoja, sí, dijo. Ah, yo soy sí, cojo. Dijo. ¿Cojo? Jaime, una coja. Ah, ya, yo soy la coja, ya. Coja, ya. Culia. Jaime, la coja. Jaime, la coja, reculia. Ya, tío, vieron que fácil entender si una wea de que... Chúbelo. No, ¿y cómo lo hacemos para los chistes? Espérate. Se está entrando Loli. Un popo, weón. Pues ya se posicionó ahí, weón, ¿no? Y te todo lo que ha dado. ¿Eh? Está listo ese weón, lleva 60.000. Weón, va a cuart. Con 50.000. 50.000 va acá. Yo tengo un chiste. A ver, el bestia está... carrea. Puta, dos. El bestia. Está bueno ese weón. Buen chiste, papu. Hoy me dejan la casa, ¿qué? ¿Me dejan la solita al final? Estaba bueno chiste. Yo tengo nada. Pasa, weón. Estaba bueno chiste, weón. ¿Qué pasa? Estaba bueno chiste, weón. Chiste, weón. ¿Qué pasa? Aquí va mi chiste. Creí que podía con los Farcas, jajaj, lo XDXDDD. Yo te dejo dos casas acá, dos casas, hermano, ven. Gracias, amigo. Hoy una mirita de punto nadie. Mirita de punto nadie. Hoy, weón, está muy bueno. ¿Cómo? ¿Perdón? Dijo Edgar. Chaleco el 2 acá, dijo. Chaleco por 2 acá, chaleco por 2. Chaleco, ya, yo estoy más cerca, así que. Chaleco. Hermano, si van a tirar chistes que sean buenos, pues, weón. Y digo, si vos cuentes chistes buenos.
Sí, pues weón. Espérate. Yo te dejo dos casas acá y escoleo las looteo enteras, pues weón. No, vete, revisante, estoy looteándote. Hay una mochila por dos. Es lindo, man. Es súper lindo. Hay unas vendas. ¿Dónde está el chaleco? Chaleco. ¿Dónde está el chaleco? ¿Dónde está el chaleco? Acá está el chaleco, weón. ¿En qué parte está el chaleco? ¿Dónde estoy yo, ¿Dónde está el chaleco? Por dos, chaleco. ¡Ah! ¡En el piso! ¡Escondida la vez, chaleco! ¡Vámonos! ¿Está acá? No hay pura mierda. Ahí está el chaleco. Tenía una mirita, weón. Anda por la mochila, weón. Tengo una por dos, pero una sola. ¡Ah! Se me cayó el cel. A ver, ¿para dónde cortamos ahora la concha? ¡El cel! Es que tengo un cel. ¿Qué lo lame? Tengo un cel nivel 2 ahí, me mira mientras juego. Ah, mira, sí que el celular, weón, dije que chucha, culiao lo lame. No, un cel, tengo un cel ahí. No es el cel perfecto. Es casi perfecto. Casi perfecto. Tengo casco de ¡Ey, balazo! ¡Ey! ¡Balazo! Tengo casco, corté mochila al 3, le aviso por si muero. Pero si te morís, chaleco va a estar más destruido que la chucha, weón. O sea, weón. Pero la mochila, Edgar. No quiero leer ese chiste, weón. Blowner. No, no, no te ganaste ni un sub, conche tu madre. Esa weá no. Conche tu madre. Qué fome, po, weón. No, estás copiando chistes, weón, de chistes.com, pues, weón. Ya me lo sé todo. Balazo. Tuvo un año entero contando un chiste a un profe porque el culiado nos hacía contar un chiste si llegábamos tarde, weón. ¿Verdad, pues, weón? Cierto, weón. Tuvo un semestre entero contando chistes, weón. Me lo sé todo. ¿Quién era? Oh, no me acuerdo. ¿Qué clase daba, no? No me acuerdo. ¿Por algún chico o no? No, no era por la chica. Cualquier chiste que involucre a mi mamá, no, weón. Baneado. Porque la chica es demasiado depresivo como para revisar un baneado el vete al toque. Ni un chiste que involucre a mi mamá, conche tu madre. Por respeto. Por esa señora que parió esta belleza. A este Adonis. ¿Ah? Yo escuchando el balazo ese. Sí, weón, yo quiero. No tengo. Weón, nadie tiene una mira, nada, weón. No tampoco, weón. Tengo no una CKS, nadie. Weón. Nada. Serio. No. Estamos en la caca de nuevo. Yo tengo una por dos, pero me quedaría sin nada, weón. Si me pasáis una de punto, te paso esta. ¿Qué profe hacía eso, weón? Hijo de era el guatoncito. Yeah. No me acuerdo cómo se llamaba, era el más guatón. El que se ría cada rato como weón, no. Fasura. Ah, no, era parece que era el vende pomada, este culiado, que siempre inventaba historias culiadas como que weón era tan seco y no le da. Puras mentiras, conche. Mentiroso, conche su madre, weón. El proyecto de título. Hermano, weón, mentiroso, de punto, acepto. Oye, sí. Déjame en mi casa. Oye, hermano, ya, déjame en mi casa. Hermano, déjame en mi casa. Déjame en mi casa. Un parado culiado, entrégala por 8. Weón, una mirita de punto, po, weón. Mira aquí una M16, hermano. Por eso, si era mía. ¿No? Era tuya, sí. Ya, yo te voy a matar la puleta. Yo voy sin ninguna piedad. No tengo ni un aditivo para nada, weón, nada. Digo, había dos maracas y se cae tu mamá. Vamos, Nico, yo te ayudo con ese. Espérate, ¿qué te di, weón? No, no te di. Sí, están aquí. ¿A dónde están, pues, no, Nico? No, parece chistosa la wea, weón. Noroeste. Puta, lo perdí, cabrón, weón. Perdón. Oh. Una cabeza. Aquí en mi posición, por la mierda. ¿Y dónde está el...? ¿Por qué, no qué número? ¿Por qué no tiene miras? No tiene mira tampoco. Un profe de medicina pregunta, jóvenes, ¿cuántos ml de semen tiene una eyaculación? Una joven responde, profe tiene 1000 mililitros. Así el profe responde, ¿cagar? Señorita, usted lamearon. Está bueno, no había escuchado nunca. Ya, pero si son chistes de mi mamá, no, pues, weón, son terribles fome, weón, weón, que involucren a mi mamá, se van a reír todos, pues, weón, asquerosos culiados, weón. Edgar, te tengo una carta. Dígame.
Ya, ya vale, weón. Me están disparando atrás, concha de tu madre. ¿Qué casita? No, si de otro lado, weón. No, es atrás también. De frente, weón, de la casita sí, que está enfrente. Sí, las dos casas amarillas culiadas, weón. Hola, chucha, weón. ¿Pueden llegar aquí o no? Ya, pero no te enojí, weón, si era un chiste nomás. Qué lata, weón. ¿Qué casita amarilla, hermano? Puta, no, ni me recogió, ¿no? Te tanqueo, weón. Aquí, recógeme acá. Tengo una carta, estoy disparando. Tengo pipa. Le pegué. Bajé a uno. Me voy a pipiar. Los van a ruchar, weón. Lo están ruchando. Lo vienen ruchando. Jaime, mátalo. Ah, weá, por la rechucha, weón. Aquí está el frente mío. ¡No! Estoy cambiando la pipa. ¡Bestia! Lo estoy pipiando. ¡Concha de tu madre, weón! Le pegué una de las putas, ¿Qué otro más? No, lo bajó. Bestia, pégale el weón, mátalo. Tú eres el que está mejor posicionado. ¡Avanza! ¿Eh? ¡Ahí está, en el árbol! Ahí me están culiando, weón. No, bestia, no ¡Pégale! ¡Hermano! ¡Qué weón! ¡Pero si le pegué caleta! ¡Hermano, no! ¡Que ahí está! ¡Ahí! ¡Todavía no te ve, weón! ¡Todavía no te ve, weón! ¡Ahí! ¡Ay, hermano! ¡Pero, weón! ¡Hermano! ¡Por favor! ¡Acribíllalo, weón! ¡Pero ven! ¡Por favor! ¡Bien, conche tu madre! ¡Listo! ¡Lo maté yo! ¡Por fin, weón! ¡Grande, weón! ¡Grande, por fin! No le podía pegar. Loco, pero si le pegué caleta, weón. Ahí me dijo que tenía una carta. ¡La concha de tu madre! No, la carta en la caja de atrás donde estaba el bestia disparándole al fantasma. Oye, fue buena, weón. La concha de tu madre, weón. Morir así, weón. Weón, ¿sabes que me tenía un chaleco por tres incluso, weón? Hay una chica, no. Esa aquí, Edgar. No, prefiero la cara. Bestia Cloche CTM. La caja. Yo le pegaba todo el rato y no sé por qué no le llegaban los balazos culiados, weón. La caja está cerca del auto, ¿no? No, está el árbol atrás del bestia. Bestia manos con Parkinson. Aquí hay una caja. No, en el otro árbol, perdón. Ya. Estoy avanzando. De este al siguiente. Ya. Ahí había una caja, ahí había una carga, escaleta de balas del 7. Y yo tengo una mira por cuatro, o sea, una... Creo que es la otra, acá. ¿En esta? Sí, hay ¿en una que acá. Se parece una morsa a la mamá cuatro, del Nico? No sé si la pelan en ya, que una es gorda, la... fea, hedionda y peluda. Y la otra vive en el mar. Fome la gracias, wea, no se molesten. Fome la wea, fome. Mala la wea, mal. Chiste culiao repetido, wea. ¿Qué te enseñó Checho Irane? Checho Irane te enseñó ese chiste, wea. Está contando chiste malo, wea. Es que son malos, le puse, le puse la faldita del... Pero la wea chistosa porque ponen a la mamá del Nico. La mamá del Nico. ¿No? ¿Es que pasó? Que no... La wea que... Ay, está por la mira. Esta se está como cerrando. Ya, Nico, voy, ¿sabes qué? Oh, concha tu madre de la mierda. Mira, por ti lo voy a banear 10 segundos. 10 días, porfa. 10 días ya. No había un auto, yo vi un... ¿Sabes qué? Para allá donde vaya, sí. Parece que había un auto. Sí, pues se lo voy a recoger. Ahí... ¿Me lo podré? ¿Lo busco, no? Quédate en el hombro, bro. Oh, tengo 10 bebidas, las 5 y 5. No, sí tengo. Tengo un ejército y todo, weón. Falta un silencio. Pues ahí el nombre, ¿no? De la pipa y ganado. Francepu, baneado. Ahí está, bien. Hay caleta, así que no creo que cierre tanto. Que esté muy cerca. ¿Tenéis mejor ATC? No, yo también tengo una carta. Ya. ¿Tenéis mira? Amigo, tení hasta que te entre. Tengo mandé un chir pidiendo más. Perdón. Yo también. ¿Dónde vas? Anda la grande y yo voy a la chica. Mentira, no sé dónde. Bestia.
Parece que estaba brígido el recoil. 10 días para el Nico, ¿ya? Pero entre nos. 2 minutos ya. Aquí. Entre nos. Banealo por 10, porfa, weón. Ya, Nico, por 10 días. ¿Vos crees que yo no sé banear, weón? No tenía esta maravilla tecnológica. ¿Vos crees que yo no sé dio... poner ban Francepu un año? No. Es al cabro. No sabes pesado. ¿Crees que yo no sé poner comando en el chat? No, pero es que estoy viendo con la plataforma oficial de baneo de este chat, en donde uno da razones para banear y luego los otros moderadores ven esas razones y no desbanean. Si ponía así, entonces no tiene razón de ser la plataforma que nos armó Doc. Qué Dios. Aquí es bueno, qué conche eso. ¿Qué aprendiste, puto? ¿Quién ganó? No sé, no tienes demasiado. ¿Qué weá te vas, hermano? ¿Encontraron la por 8 o no? A posesión en el auto. No. Y no sale el over. Ah, bueno. Venga, a saber por qué no sale. ¿A dónde viste a alguien que... ¿Por qué te estés poniendo tan cuático en baráculo? Estoy botando cosas, weón. Estoy muy lleno, weá. ¿No hay nada de CR? ¿Para qué me di? No. No, weón, no tengo nada. Nada de CR. Nos vamos, ¿no? Nos fuimos, pum. Puse la... ¿De qué es la falda morada? Mía. La estoy dejando pasar, pene. No importa. Si te ayuda la aerodinámica de las balas... ¿Qué otro chiste mandaron? Ah. La luz, pero... Si cambiamos el vehículo... Ah, chiste me. No, ¡ah, está bañado! Nico, lo bañaste, fo. ¿Por cuánto lo bañaste? Un año. ¿Qué hizo? Puteó la mamá, Nico. Puteó la mamá, Nico. Uno, por wear a mi mamá. Y dos, por contar un chiste tan fome y repetido, weón. Que sean los libros de chiste de Checho Irán y con Chetumare. Esa weá no se hace, weón, en ni un lado. La weá penca, pues, weón, baneado. Hay uno ahí, hermano. ¿El Frank Sepu? ¿Qué? Oh. Doc, no lo bañó con tu... con tu plataforma. Moto, creo. Che, moto. Tu mamá es tan gorda, tan gorda. Pobre, ¿ah? Banealo con la plataforma, no lo batís de una. Que banea a tu mamá, porque usa poco de tu madre. Mira, oye, vaya, para allá, para la, la S, ahí el loot. Chao, me retiro del stream, que estén bien. Tú. No deja. Hazte culiao, el y su CBC, weón, sea él. Se va. ¿Qué pasó? Fuiste, amigo. No puedo repetir la agua que vi. Sé que estoy pegando con vos. Sí, bueno, estamos. A ver. Puta, y lo perdí, weón. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Puta. Tengo mala memoria. Ahora me dejaste con. Tengo. Acá está. Ah, está bueno todo el rato, weón. Se va a ir por sufrir. Le voy a dar 14 días de ban. Al chancho. Puta, la weá se roba al otro lado, Edgar. No. No está grabado, ¿no? No, es que vi uno que puso street. Calmó. Dice, bando enano y se cae el papá del bestia. El Nico se ríe. Y había otro más por ahí, pero no lo vi yo. No sé, weón. Vámonos, tomemos el auto y vámonos. Oh, chiste atrás. ¡Malo! ¡Resúmete con huevo! Esta wea es dictadura. Me pegó, me pasa. Me
Estoy disparando así como para que se asusten. 5000 cheers, ¿ya? Dice esta weá de dictadura y qué pasa. Amigos, se ganó una ruleta. No sé si la podremos cobrar hoy porque el tipo anda enojado con todo usted. Porque lo tratamos muy mal. Así que no sabemos si va a estar aquí. Pero si está, tiene ruleta. Si no, lo tenemos en el corazón. Y cuando el Nico vuelva, quizás en otro live, ahí vamos a cobrar la ruleta por usted. ¿Ya? Voy a curar. Lamentablemente. Ah, bueno, tenemos tres ruletas por hoy día para el tío Víctor. Hasta ahora. Ya. A Nicole Hans, uno. Y al tío Frada Coae. Coae. Las que ahí compraron, que son. Van a comprar. Dos, tres, ¿a dónde están? Bueno, leer, Edgar, weón. ¿A dónde, Edgar? Para el 15 viene la. ¿Por qué chucha, la tenía a 100 metros, weón? La tenía a 100 metros. Sí, pero le disparan más arriba. Yo tengo una por cuatro, hermano, también. Un día voy a meterte todo el pico en el seco, todo el pico. Te voy a reinar los cachetes. Ah, ya lo vi. No se la echó el Nico, tiene que estar viendo. Es que le gusta hacer drama. Ustedes no saben, el Nico le gusta hacer mucho drama, harto drama. Como es cáncer como yo, le gusta el drama. Cuidado. Eso es lo que está haciendo ahora, drama. ¿De dónde? Sí, no se sientan mal. No. ¿Viste? Es con silenciado. Ahí vuelve. Voy a cargar esto, weón. Yo le dije no, le tanto al Nico porque le baja la autoestima y después pasa lo que pasa. Le dan principios de suicidio. Los banea a principios. Oye, pero el chiste mal redactado, no, que penca. Voy a añadir una sesión de ban por chiste penca o mal redactado. Ponle al ban educación gratuita. Gracias por la idea. No, resultado de la educación gratuita. No voy a habilitar más. No veo a nadie. Porque si no van a abusar de ellos. Sí, como hacen siempre. Sí, se van a ir al chancho. Mejor los que están dos. Ahora, si quieren sugerir premios, preferiría que lo sugerieran en el Discord porque en el chat se me pierde. Acá yo los viste en un tío, en squad de todo. ¿Dónde? Está por el lado. Vienen para acá derecho, weón. Vienen por el cerro, pobre. Estoy viendo al Edgar con todo su expertise con la cara. Ahí, ese. ¡Qué bueno! Van a tratar de recoger al weón. Ahí, ese. Viste, tú dispara pa' weón. Ahí. Weón. Se me descargó. Qué fuerte, Edgar. Están recogiendo el otro de atrás del árbol, del otro árbol, me acuerdo. El otro lado, ese. ¿Ese? Ahí, en ese árbol. Ese lo maté. Ah, ya, bueno. Bacán. Había otro atrás de ese árbol tratando de recogerlo. ¿No está looteando entonces? Sí. Edgar, dispárale hasta que explote. ¿Lo viste, bestia? Y una weá nomás, hermano, le pegué. No, está muerto. Te das cuenta que sacársela de Yolek. Acá, mira, van por acá. Sí, van bajando el cerro, los van a ruchar por la derecha. Por acá. Por el oeste, noroeste. Oh, estos chistes son. A ver. ¿Cuántas balas te quedan, cabrón? Un día de 80. Tengo un día de ir parando aquí, boludo. ¡Ahí, mira! ¿En qué lado está? Arriba. Estoy mostrando para que disparen. 240, 240. Métete. Sur-sureste. Ay, oeste. No me digas esa weá, Edgar, weón, me meto. Chucha. Puta, no sé. Si guárdate, no sé, guárdate. Si es el mismo, weón. Están disparando al bestia hace rato. No, está atrás de ser culiao. Sí, trata de ser seta esa piedra, weón. Saque patio, creo, ¿no? Están dentro del círculo, de hecho se va a quemar, sí. Tienen que venir a ciudad. Se va a quemar, él, sí. Campenla ahí, están bacán, weón. Mira, allá va arriba. Tu mamá es tan fea que cuando naciste le pegaron una cachetada a ella. ¡Qué bueno! ¡Madre, baneado! Buena, headshot. Lo matáis. El Edgar lo mató. Dale. Edgar. Baneado, conchetumare. Ponte, Edgar, un poco. Edgar, baja. ¿Tenéis balas? ¿Qué
Tengo que recargarla, weón. ¿Dónde está? ¿Lo recargo? Murió. Murió, murió, murió. Hay otro weón en ese árbol, weón. Se le cerró para el otro lado, un minuto para correr. Para el árbol, weón. Y se le cerró para atrás de la weá, pueden correr. Oh, tienen suerte, sí, weón. Weón. Que tienen suerte, viejo, weón. Viejo. ¿No tenéis granada, bestia? Viejo. No, no llegáis. Creo que no llegas. No llega. Les quedan 9 weones con vida. O sea, 8. Me han llegado todos los balazos que me han llegado, me han llegado. No, perdón, 9, tienen que dar 9. Esa se apea para allá, Mafla, weón. Estos weones deben haberse posicionado. Ahí hay uno. Oh, sí. En la roca del 300, bestia, noroeste. En la orilla de la roquita, weón. Oh, que está el Edgar. No, no, no lo puedo ver. Se escondió atrás de esa piedra culia. El Edgar salió a... Uy, buena, en todo el poto. Puta, pero si quieren tirar chistes buenos, que sean chistes de mamá, pues ya están tirando mucho. No, yo insisto. Uno matado, weón. Era de equipo diferente. Ese recuento de la piedra, weón. Ay, no le puedo disparar, weón. Posiciónense, ahora. Posiciónense, no. Ahora. Edgar, posicionate. Se les va a cerrar ya. Y les van a pegar. Oh, no están pegando. Ah, a tu izquierda. Dale, Mafla. Por tu izquierda hay un weón que te disparó con silenciador. A tu izquierda. Dirección calle, Edgar. Eso, en esa dirección. La primera. Ahí. Sentí un balazo por allá, weón. Que saque más. ¿Sentiste? Ahí, de nuevo. Están disparando a mí. Déjalo. No, atrás tuyo, hermano. Vaya, no. Ahí está, sí, ahí está. Dale, tengo el audífono al revés, weón. Qué weá, ¿por qué escucho tan...? Culiao. Buena, mátate. Buena. O sea, cúrate. Mátate, po, no te matí, weón. Son los weís, po, weón. Oh, yeah. Ya puedo leer, está chivando el pico, weón. Me equivoqué, así que dono de nuevo XD. Mis niños lindos ya no están en quiebra. En un rato me suscribo. Les amo. Nico, mandame un besito. ¿Estáis lo más lindo que me falta? Automática, quédate con la automática a esta distancia. ¿Cuántas curas te quedan, Edgar? Ahí está, Julio, ahí. ¡Déjame el frente! ¡Ahí está! ¡Conche, su madre! ¡Ya ves, ahí! ¿Lo matáis? No, son dos, weón. ¡Oh, no, weón! Era de ellos nomás, weón. Era de ellos, weón. Le pegué en el pechito, weón. Casi, conche, tu madre. ¡Te calculado, te vendí! Puta la weá, weón. A punto. Edgar el carreador, casi, weón. Estuvo cerca. Saludos a Dexter XM, recién suscrito. Ibar Cornejo por 4 meses. Oscarito 2015, recién suscrito. Tío Nicole Has 1 con 5000 cheers. ZNK Wow por 7 meses. It's de Luciano, recién suscrito. Blasito Lax por 2 meses, escroto más bolas de moco, le regaló un suscriptor nivel 2 a María 8080 1312. Ahí hay pack de por medio, María. Suscripción nivel 2 para ti, un saludo, María. Esperamos verla suscrita el otro mes, Yartix por 2 meses, tío francés, gracias por el chill, se fue baneado. Violamente 56. Rage Lag Roboboy 15, la que te cuelga en la boca, recién suscrito también. Microbio por 3 meses. Patation Francisco Micro. Herrera G. Kirie. Oh. Kirie CHCL por 8 meses. Saludos. Ojo, el disculiao, wey. Arde culote. Byron. Nico 0 por 6 meses, tío Tommy recién suscrito. TSM Dikesian por 5. Qué ricatura, recién suscrito. Nacho CTM 19, Jero DST por 2. Por 8? Miguel Ángelo por 8. No, loco, no la encontré. Nunca escuché por 8. Laxu Dreher, recién suscrito también. FX Ino por 3 meses. Chispa Galáctica por 12 meses, guacha. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Chispita. Feliz cumpleaños a usted. Gracias. El Citoplasma Blacar
Gravaxas G17, recién suscrito. Ah, no, le regaló a Flashico. Saludos. Nakolent. MatSX12. Bredex23. Gigax. A ver, ¿dónde quedé la última? Esta ya lo saludé. Voy a buscar. A ver si encuentro esto para el Papa. Cined. Osocodi. Víctor 588, más encima que se metió con suscripción y estrella, a donar como enfermo, qué Dios. Jaime, te gusta el hoyo, recién suscrito. SebaX-234. No sabía. Serafín 98 por 3 meses. Jean-Luc 16. Luis Quesada 44. Perial Prime. Saludos. GD Vans también. Le regaló un suscriptor a XX a Heshi. Muchas gracias. The Racing Dragon por 3 meses. Mr. Biohazard 21 por 3, el dedito el bestia, recién suscrito, Tools 21, Pangai 651, Yuyo por 3 meses, Seratei por 6 meses, Jimmy X 99 por 10 meses. Recordamos a todos los subs que, ¿cuándo es el último live del mes? El jueves. Jueves 30 del mes. 29. 30. Jueves 30. 30, perdón. El jueves 30 está la ruleta, o sea, está la rifa, así que vengan y espero verlos todos conectados. Recordemos que este domingo 26 también tenemos un live de larga duración. La próxima semana, miércoles, un live especial que pronto estaremos anunciando al final del live. Aunque okay, creo que todos saben, pero igual para que difundan. Por supuesto, va a estar en su versión descargable en MP3. HyperSwex XD12 por 3 meses. Onichela, muchas gracias. Ya, ¿qué hacemos? ¿Jugamos la última? Falta una cosa más. La última. Ya. Una más. Y ruleta. Y terminamos. Muchas gracias a las 1150. 35 personas más 7 que nos están viendo en este momento. Más 7, güey. Muchas gracias. Ahí no está Lekar, güey. Puta el mazo, güey. No dejo que iba a salir bien. Cagoneó al final, güey. Oye, bestia. Sí, güey. ¿Qué pasa? ¿Pudiste subir la foto? No, güey. No lo he hecho. Tengo que lavársela al amigo. Que me dan melá. Por eso no lo he hecho. Prueba aquí, no creo que te la porre. Prada Kowai, ¿qué dice, Oh. Jaime, un nombre para regalar sub, los quiero. Jaime, dicen que... tío Prada dice que... des un nombre de los que no tienen sub en el chat. Que se manifiesten para que Jaime los vea. Y para darle un sub. Porque el tío Prada Kowai le va a dar uno. Bueno, hermano, ya. Tú eliges. ¿Qué plebe hoy día se transforma en suscriptor, ¿Qué plebe? No, no te me llamas, que weá, todos baneados. No pongan, les conviene, weón. Escriban, tranquilo, no, yo, tranquilo. Escriban algo lindo para Nicolás. Algo que le suba la autoestima. Ah, qué rico, gracias. El texto que le suba más la autoestima a Nicolás, ese sería el suscriptor. ¿Ya? Gracias. Ya, yeah, hay que esperar a que termine el hoyo. Doc, yeah. Revisa. Cosas tiernas para Nicolás. No yo. No quiero yoyos. Yo, no. Pero mira, hay un suscriptor diciendo asco. Que... ¿cómo sí, se llamaba el tipo? Tu mamá, poniendo hasta el careputa ahí en el chat, baneado. Pero baneado todo, que no me interesa. Holly. ¿Quién se había ganado la foto? Algo lindo para Nicolás. El escroto. No escriban algo lindo, weón. Escriban ustedes, inventen algo lindo. Para mandarle no escriban algo lindo. ¿Por qué se toman la weá tan literal? Puta que son bacanes estos conches su madre, weón. Tiene el cerebro de un niño de 5 años, weón. Son geniales, weón. Es chistoso, weón. Puta la weá. Puta la wea. ¿Seguimos jugando? ¿Va a salir? Tranquilo, Nico, por estos pendejos weones que wean a ti. Mamá, banealos a todos, WN. No, si el peor de todos los pendejos weones es uno que anda por aquí. Dando vuelta. No me entró, pues, weón, no avisaron. Es el que no le entra. Están escribiendo súper rápido. Sí, weón. ¿Qué dices, si algo, Nicolás? No lo alcanza a leer todo, weón. A ver. ¿Quién fue la falda para sentir lo que tiene entre la...? Pero dijeron que chistes no. ¡Chistes no, por favor! Es un piropo. Para mí es un chiste. ¿Es un chiste? Oh, Nicolás. Nico, lo importante es lo de adentro. Es feo culiado. Oh,
Digo, te vas con el escroto. ¡Algo lindo! Eso es lindo. El más bonito entre todos los... ¿Qué? Puta, se me perdió. No, escribían algo lindo, weón. El Nico es más lindo que el Edgar. ¡No! 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 ¡Se me fue, weón! ¡No! ¡Era pan con palta, weón! ¿Sanguche? Se perdió. Palta mayo. No, se me perdió el amigo. No, 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 qué mucha. Era pan y un bajo palta, weón. Él debe ser. Es demasiado tipo, tierno. Weón. Se me perdió ya. Es que no sé lo que dijo, había algo Nico, muy lindo. Nico, no me importa el sub porque tengo, pero eres una persona que no solo saca alegrías, sino que sube la autoestima. Tú y todos tus amigos. Pero no te sientas mal por lo que te dicen. No es con nada intención, sigue siendo tú que lograste lo que muchos aspiran. Pero siendo tú sin apa. Qué lindo, Drayman, weón. Sí, yo sé que me tratan mal y todo, pero no hay problema. Yo lo entiendo como yo lo tengo, weón, como parte de un bullying. De un bullying es buena onda, yo lo sé. O no, hijos de perra, baneados todos, no importa. Es que de verdad no me importa nada bañar a todo este chat culiado ordinario. No, lo perdí, weón. ¿Cómo se llamaba? ¿O no te acordás del nombre? Palta con guión bajo, pam. Palta mayo, pam, di hola. Con guión bajo, palta, no me acuerdo, algo ah, así. Ah, pero baja en el... Palta mayo. En el chat y en la parte de la derecha, trata de pillarlo ahí, pues le doy doble clic y te saldría lo que escribió. Puta que limpa acá. ¡Qué su madre! Van con palma. ¡Gracias por ver! ¿Qué gustó? Mafla, mandale un saludo a la Kami-chan que estará de cumple. Un abrazo, chicos, se les quiere. Gracias, hermano. Oye, tanto apoyo, oh, el día, se le agradece. Qué lindo, pan con palta. Amigo, quería regalar el sub, yo se lo regalaría a Pam, guión bajo, con palta. Era el Franco, Nico, Franco, le doy gracias a tu mamá por gracias crear a este vida ser tan hermoso, los radiante, lleno de luz, que ilumina todos mis días en Insta y en los lives. Es más, prendí el computador solo para mandarte este cheers. Te amo, lo amo. Mafla, tía Besnagren, síganme en Insta, Danilo Esteban. Soy de los tiempos del Left 4 Dead y de los primeros capítulos de Minecraft. Gracias por tanto y ojalá sigas compartiendo. Podrás ser chico, podrás ser un enfermo CTM que pone la manito, pero eres una de las personas que más me hace reír con sus estupideces, el maestro de los Otter, y aún está la propuesta de enseñarte arquería. Eso te subirá el ánimo, feliz. Gracias, hermano. Oye, me están subiendo mucho el ánimo con los chinos. No era necesario, porque en verdad no me importa lo que me digan, pero gracias. Gracias por subir la autoestima. Yo sé que a él le importa, porque lo conozco demasiado. Yo sé que lloran las noches cuando lo tratan mal. No. Así que tratémoslo bien. Se está haciendo el fuerte ahora, pero él es cáncer. Él es mamón. Se necesita cariño de vez en cuando. ¡Qué concha! Gracias. Gracias por quererlo. Pero qué concha. Gracias por quererlo, Arte. Gracias, gracias, pero... ¿Está bien? Leer este chir. Él se hace el duro, pero Nico, no es... La vida es como una interno bicicleta. Para mantener el equilibrio debes siempre seguir adelante. No sé andar en bicicleta. Aunque te saques la chucha en Estados Unidos XD. No sé andar en bicicleta bien, pues weón. Haciendo bullying en los chir. Pasamos de la buena onda a hacerme bullying con la weá. Baneados de nuevo todos, weón. Time out al chat entero. ¿What? Hay un culiao que me disparó de aquí enfrente. ¿Dónde chucheta? ¿Están todos ya? ¿Cómo va a ir a tirar? Sí, puse ready hace rato. Sí. Esta es la última de la noche. Deja ir a pegar. Esta no está, po. No, pero acá. Déjale pegar un like. No puedo escribir, suscribirme, conchetumario. ¿Para qué quería hacer esa weá, weón? No tenés todos los días que te querés suscribir, weón. Me tenía aquí, weón. Todos los días, weón, habláis conmigo. Todos los días habláis conmigo. ¿Para qué le suscribiste a mí? Regálale el sofá a alguien mejor. Quería jugar con la weá. Ah, ¿qué? De micrófono. Twitch.tv/bestianegron de micrófono. Saco, weón. Ya, pico. Renuncio. No, no, pero a intentarlo, pues, weón. Ah. Pensé que sí. No, 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 no.
Bueno, no había entrado un sapo culiado aquí, espérate, este cuéntame. Bueno, estoy ready hace rato. ¿Lo estás jugando, Nicolás? Ah, ya, ya, perdón. ¿Perdón, que me maten, pues, estos weones? Ya, voy a salir con la OMP a tirar balazo aquí a la calle. ¿Quién quiere morir? Pues sí, es verdad, el bestia lleva todo el live tratando de suscribirse y no le ha resultado. Tiene que hacerlo. Aquí se pueden dar cuenta que ninguna plataforma es intuitiva. Ninguna. Amazon, con todos los millones que tiene, compró Twitch. Hizo la y ligó toda su infraestructura, la ligó a Twitch, pero aún así, bestia no es capaz de suscribirse. Eso ¿qué quiere decir de esto? Aunque sigo sin Amazon, entender cómo no le resulta, pero... Amazon, tu plataforma no está muy, muy intuitiva. No está optimizada para el usuario. Para el usuario promedio. Muy disminuido. Chucha, creo que sería. Bajo el promedio. Muy disminuido. A suscribirse. Chucha, weón. Estás hablando de borrar mi cuenta ya. Me bolearon las patas, weón. Ah, configurar la cuenta de Twitch, Esa weón debería ser Amazon o Twitch cuando uno se suscriba. Mira, estoy linkeado, weón, y no puedo. ¿Pero qué estás linkeando? Supone que tenés que Amazon Prime tenés que linkearlo con tu cuenta de Twitch y de ahí te puedes suscribir, pues te da una suscripción gratis. ¿Ya? Ya. Yeah. Pero no me en ningún lado me da la opción, porque la web de suscribirse gratis no me da en el live ni a ver, en espera. Twitch. ¿Viste? En Twitch, no, como... Por eso me ahí creo bacán. Amigo Twitch, amigo Amazon, te voy a dar una idea, deberías poner cuando uno se intente suscribir un canal, poner es una versión muy disminuida de usted. Si es entraste sí, ahí, bestia, ¿no? Sí. Usted muy que sea weón. Muy fácil. ¿Está muy usted fácil. Drogado? Muy fácil. ¿Usted cuán drogado está? Si no, el conducto regular. Pero pregunte si una versión muy disminuida de uno. Ya. A ver, ¿y te debería haber salido esto? ¡Fronzo, hermano! ¡Suscripción ¿volvió? Nivel 3 ha vuelto! ¿Volvió? Un besito en el net, chiquillo. Excitante estudiar mientras escucho a mis dioses espartanos favoritos. ¡Qué dios! ¡Epo! Nuestro furro favorito, güey. ¿Le salió eso? Tirando. Sí. Me vamos a suscribir. ¿Y se está linkado? ¿Se está suscribiendo a Netflix? Suscribiendo a la cuarta con la bomba 4. Está suscribiendo a Netflix, güey. Grande, dice, ha subido de nivel con Twitch Prime. Qué bien, ¿verdad? Ahora tiene la insignia de Twitch con el capa. Ya, ahora tienes que ir al canal, darle a suscribir y hay una opción ahí que dice Prime. Suscribirse con Prime en el canal. Ya, por eso, mira, voy al canal. Ya. Aprendiendo con el bestia. Para que todo lo hagan en la casa, dale. Voy a suscribir. Esta weá está peor dice... que la configuración del mira. Mouse. Esta weá. Que estaba frustrado con esa weá, weón. Esta weá, weón. La versión muy disminuida. Manda que salga el tanto. O sea, me sale ese texto en la wea de está Raúl Castro en el chat, baneado, weón. Dice, not yet. Ah, espérate. Abajo sí, como... Deja mirar la foto y creo. No, si un. Ahí lo baneé, ya no podés banearlo, bueno, sorry. Ya, te sale el botón, pero no te lo sí, deja dar clic. Sí. No te deja dar clic, ¿cierto? No me deja. Hay que esperar clic. Un poco ya. Entonces. ¿Pusiste, lo pediste con los 7 días de prueba? Sí. Ya, los 7 días de prueba no te deja suscribirte por seguridad. Pasados esos 7 días, recién te deja. Ese es el problema. Ya, y yo le puse mi tarjeta de crédito a todo esto. ¿Van a cobrarme? Cuando pasen los 7 días te va a cobrar. Ahora te puedes traer muchas weas de Amazon. Y llegan. ¿Pero qué Amazon pediste? Porque si pediste Amazon Video no ganáis nada. No, el Prime. Amazon Prime. Ah, entonces. Eso parece ejecutivo de Movistar, po, weón. Es que el Prime son como 10 que le explica a los viejitos, weones. 20. A los weones con retraso que no saben cómo hacer la weón. Doc. Intentar iniciar su vida. QL, cómprate luego la gráfica. Saludos, cabros. Entonces desde Chubble Doc. ¿Cierto? Mejor. Cacheto, madre. Qué bacán el doctor. Ya, vos póngale listo. ¿Quién falta? Estoy rey hace rato. Weón, vamos a la última de la noche. Ah, pero que no avisan nada. Pero si no avisan. Que ganemos esta weá. Yo que estamos pendientes. Estamos pendientes de tu quest. Estamos esperando a ti. La quest del bestia negro.
Dice que mi tía ha sido eliminado, que son penca. Y ahí lo puse. Voy a demandar a Amazon y voy a ser millonario, hermano. Hermano, va. Demandarlo. Explícale como colombiana. Explícale como colombiana. Don Bestia. Don Bestia. Don Bestia. Uy, se me acabó el vaso. Yo creo que se me tiene medio huevo. ¿Qué tiene? ¿Ah? Paso vacío. Ah, ahí está, pues, weón. Hay que llenarlo. Ahí estamos, sin eso estamos. A ver, ¿qué gracia tiene esta mierda? Doble destilado, weón. Es doble. Dos veces de coche, weón. Directamente de Tennessee. Teneno. Vito Larraguibel no fake por... Ah, no, Víctor Larraguibel le regaló un suscriptor a Martín 1.10. Muchas gracias por la weá, hermano. Muchas gracias. Benja Nepe de Oro se resuscribió por segundo vez. Muchas gracias, hermano. X Matador se ha suscrito. Le recordamos a todos los resub que, y a los sub nuevos, que ya está participando por la rifa que se va a generar el próximo jueves, ¿ya? De la otra semana, para que hagan una adredez, para que queden contentos. Y se viene Navidad con más sorpresa, ¿eh? Oye, sí, se vienen muchas cosas en Navidad. Y por supuesto, el próximo miércoles de la otra semana se viene una edición especial de los cocinando con el God de los super miércoles del super miércoles del sí God. Pues este fin de semana viene cocinando con el tía Besnagres. Vamos a las casas de acá, no, mejor no, weón, no es muy arriba esa weón. Perdón, a la farm o a Mirta. Vamos, Mirta. No, vamos ya. ¿Qué da esta weón? Bueno, ando prendido. Ah, ya, ahí era. ¿Cómo que andáis prendido? ¿Prendiste algo? Cuando no, el break en el chat. Está prendiendo la casa. Está prendiendo el microphone. Estoy prendiendo el ventilador que me dio calor. Ah, ya. Yeah. Microphone en micro bestias. Recuerden que en el chat, si encuentran un hueón con suscripción y estáis regalando sub, de repente gente dice: oye, caro, regalo sub. Y ustedes ahí pongan: permuto sub por pack de fotos de mi mamá. Porque una bicicleta vieja, una tele, hueón, lo que tengan, hueón. ¿Tú a la casa te echas azul? Ya. Oh, yo iba a ir al galpón. Ah, vale, Edgar, ya no importa. Yo voy a esto. No, voy al galpón. Voy a esta casita al frente. Entonces voy al galpón. Porque el galpón siempre hay algo. Oh, ay, que me pegó, weón. Me enganché en una plancha así, weón. Cayó alguien acá, weón. Sentí que cayó al lado. Un manito. Y un manito. Y había una secada. Conche tu madre. No, me fui a la caca. Salir de la caca y el lag me está mandando. Coño, he estado todo el puto lag a salto. Hoy no es un día para... Voy a lootear el resto de ambos. No es un gran día para Monster. Necesito silencio. Eso es importante. Petador le van a dar. Se está culiado. ¿No vieron caer a nadie? No. Vi caer como en el pueblo de al lado, gente. O sea, estamos salvados. Pueblo, o sea, estamos... Hijo, hay un balazo. Alguien rompió algo. Estoy haciendo la doctor. ¡Ah! Salió en la entrada. ¿Qué pasa? ¡Sapi! Caché, ¿qué saben de... ¿Qué saben de escopeta con silenciador, weón? ¿Qué saben de escopeta con silenciador, bastardo? Cacha. ¡Qué rico! Que saben de escopetas con silenciador, no me silenciado, es que chuta. Ya. Dámela. ¿Qué hace azul? Uy, ¿cómo suena esa? Creo que nunca la he escuchado, weón. Mira, escuchen. Suena rico, weón. Suena como autoflight. Sí. Vamos a cambiarle a esta weá por esto y vamos a recargar esto. Suena como hechiza. Weón de Brigio. Qué rico. Suena bonito, weón. Le puse hasta una mira, weón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya a pipiar con esa. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Tú no le pusiste una por 4 y me disparaste casi una me llegó el balazo, weón? Una por 8 y te llegó. Y llegó cerca la weá, fue brígido, weón. Si te pegó. ¿A dónde la diste, culeo?
Que te pegó de verdad. ¿A dónde la diste? Puta la wea, lag. La wea. Saludos al Felipe, que siempre ve sus videos en la pega. ¡Saludos a Felipe! Que siempre ve los videos en la pega, lo van a echar de la pega, por weón. Bueno, igual, gracias por ver los videos de YouTube, ¿eh? Esta semana, ¿qué le tenemos? Le tenemos a la cocinita con el GOT, tenemos Dacia acá. Monitos de palo y le tenemos también un modo de juego de Gmod, uno nuevo que encontramos por ahí que nadie ha grabado y nadie ha visto en la vida porque es único e irrepetible, lo encontramos por ahí, es decir, la deep web del Gmod. La deep web. Así que está bueno, weón. Ahí me pareció súper entrete. Bueno, ojalá que enganchen y podamos hacer otro capítulo con más ideas ahí, weón. Así que. Depende de ustedes, bueno, que den comentarios en los. O sea, dejen un comentario ahí en el video para ir cachando que les guste. ¿Cuándo va a salir ese de Gmod? Yo creo que mañana viene el de los palitos. El de los moritos de palo. Que hicimos unos torneos de puta madre también. Y vendría el viernes y el domingo a la cocina. Y creo que el sábado viene un unboxing de esos random que hacemos nosotros. El último unboxing ordinario, porque tenemos planeado hacer un unboxing de ahora en adelante como profesionales de la wea. Porque somos profesionales. Acá es terrible cuando los unboxing ahora. Como va a quedar con la producción más hermosa. Así como un pequeño mundo. Spoiler de qué el unboxing. De la diva. Pantalla verde. El unboxing de la diva. Pantalla verde más adelante. ¿Pal bestia? ¿Pal bestia? ¿Cuánto yo no tengo mochila, weón? Es que tenemos caleta de cámara ahora, tenemos la misma producción en cámara. Sí, podemos hacer caleta de weas, ahora tenemos como tres cámaras. Podemos hacer un efecto 3D, ¿no? Voy a hacer, conchito madre. El video de USA creo que dijeron que para la otra semana. Sí, porque no alcancé a editarlo, tuve problemas porque el veterinario se llevó mi disco duro y me costó más que la chucha pasarlo. Lo archivo al otro y no me di el tiempo, así que para la otra semana va, sí o sí. Pero sí, prometido. Porque ahora viene el cocinando. ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Bestia? Acá. ¿Fuiste tú? Sí, sí, me cayó. No sé, ¿qué mierda le pasó? Hay un Dacia, hay un Dacia aquí. Ah, ya sé. Porno de enano. Tu papá. Huele a porno. Huele a peleo. Oye, tengo una. Hay una SK, es acá, weón. Peleo quemado. Tengo una SK. Sí, es que lo, lo único que espero en esta partida es encontrar una puta mira, por weón, porque en la pasada no tenía mira. Ninguna. Cero. Malo que me costó. Está abajo. Malo que me costó disparar. Pues si ya la tomé, pues. Si encuentro unas balas del 7 para el pobre SKS. Sí, vamos a hacer una weá con producción brígida. La próxima unboxing que hagamos en el canal va a ser, pero weón, con cuática gente se viene. Así que este primer unboxing ordinario, lo hicimos en el patio de mi casa, tirado en el piso, pero se viene. ¿Te caes con la roja? Después de haber comido como chancho. Ya, gracias. Tengo una pura pistola, weón. Te agarré a escoger. Mi ano depilado es un manjar. ¿Cómo sabes tú eso? Pelotudo. Nadie nunca ha visto mi ano depilado. Tal vez me lo han visto peludo, pero nunca de los depilados. Lo bueno es que tenemos un Dacia aquí al lado, así que salvamos. ¿Qué hay acá? Tengo... ¿Qué? Pelotudez, no me ha salido ni una R, tengo de todo para la R y no tengo me ha salido. Tengo una BSS acá. BSS. Una mini, nice. A ver, con carne y cebolla. Ajo. Ah, está, le están cocinando. Ah, ensalada de tomate. Sin cebolla. Sin ajo. Oh, pero con ajo. Oh, qué remedio del Wonder Jaime. Tuvo cuidado, ¿por qué no te da todo bueno, weón? Le salió hasta una ensalada, weón. Le salió hasta una ensalada. ¿Quién fue, hermano? ¿Por qué hacen esa weón? ¿Por qué gastas balas, weón? Estás todos cagados de balas y él botando balas, weón. Una bala loca. Pero después nos matan por una bala, weón. Ya tengo un sniper, aviso el toque para que me junten, weón. Yo también tengo una. Ah, ya, bueno. Pero la BSS no cuenta, weón, esa weón es una mierda. Tengo una SKS, hermano, pero sin bala. Ah, ya, yo tengo balas para ti. Tengo una empuñadura. ¿Cuál tenés tú? ¿Una car? No, tengo una mini. Sé que no es muy buena sniper, pero... Es lo que ¿La cambiáis y me avisáis, Nico? ¿Por qué la querís? Me encanta la mini. ¿Pásame una car o...? ¿Qué otro sniper? ¿Una car? No, si no tengo, no tengo nada. Por eso, si tengo una... Escarele. Ya, pues te la cambio por la escarele. ¿O no? Te la cambio por las caras, mamá. Si querís, si no, no.
No, un buen truque para niños, buen truque. Tengo un silenciador para mí de sí, SMG. Te cambio la mini por la escarele, te la cambio. Eso te estoy diciendo. Ya, hay que ir al Dacia. Porque hay que largar. Había hackeado Uber, no tenía idea. ¿En serio? No, no piden. La otra vez, oye, no les conté, vos. Tomé un Uber. Ah, sí les conté, vos. Pero la gente no sabe. Tomé un Uber en estado muy disminuido mío. Muy disminuido. Pero el weón me tomó así como la a la chucha de la mano. Ah, chuche, pensé que te había ido. Me tomó el Uber. Me tomó de la cintura. Inició el viaje. Y me subió al auto. A la chucha, yo ni siquiera me había subido, nada. Y se fue, pues, weón. Se fue a la mierda. Ahí eso lo vimos una vez, un weón. Yo le cancelé el Uber al weón. Y después, weón, me mandó un mensaje diciendo que se había subido otro weón. ¡Qué chucha, weón! A mi auto. Ah. De pasajero. Tenía un doppelganger. Ya toma. Sí. No era yo. Okay. Ah, pero esta weá viene con aditivos, cacha, mira. Pum. Pum. Te había subido otro weón. Y no era yo. La weá, trucha, weón. Yo pensé que cuando dijiste que te tomó, pensé que te había tomado de los brazos. Del brazo, en brazos, y te subió al auto así. Weón, yo qué servicio más excelente, 5 estrellas. No me tomó de esa forma. Vamos al Dacia, cabro. Súbase, Jaime. Cuando pases por acá. Bueno, están todos lejos. Pagaron $100,000 Bestia. Para tapar el hackeo. Ah, qué buena. Bestia. Ya voy. ¿Cómo? Supuestamente en 2016 los hackearon y pidieron rescate los hackers. Y pagaron. Para evitar que se pescaran. Esos locos. Y después despidieron al encargado de seguridad, lo despidieron. Bermudo Gemot y dos juegos random por su. ¡Edgar! Pero si con el Gmod ya de... corriendo. Ah, no. Sí, pero se los deben haber dado como regalo. Entonces los puede entregar después. Van a jugar PUBG cuando salga en la Juana y Nico, donde está la luna. Vamos a jugar PUBG cuando salga en la Juana ni cagando. ¿Por qué iba a hacer eso? Puta, sería que el chat tuviera un chat, weón, de gente permutando, weón. Es que sería hermoso. Sería bacán. No, todavía no añaden eso. Lo van a añadir. Pero le pedía un subchat. Un subchat de amigo. ¿Viste eso, weón? ¿Cómo leer, hermano? Imagínate en el chat general se comunica la gente y después se van a pelar por interno. Se van a pelar por interno ahí. ¡O! ¡Tranquilo! Empiezan a hacer como transacciones, apuestas. O sea, no apuestas, sino que un remate. El que dé más wea. ¡Concha, culo! ¡Oh, cómo pasé! ¡No! ¡No! Sí. Me has quitado la mitad de la vida, weón. No, weón, que la mitad de la vida se ha sido la zona, weón. No te he quitado nada. Hablador, cochino, cerdo, mugriento, chancho, porqui, sucio, sidoso. Weón, ¿para dónde vas? Nico, ¿para dónde vas? No quiero pasar por entre las casas, ¿pues? ¿Cómo paso? Viene otro auto, ¿moto? Disparen. Buena. Con la wea, disparen. Márquenme para dónde estacionarme, hermano. Márquenme. ¿Dónde nos estacionamos? Marquen, la ciudad un día, pampa. Ya. A ver si lo tenemos algo más. No tengo nada. Ya, oca. No tengo nada, Roger. Cuidado, cabrón, weón. Muy bien. Afírmate, mierda. En estas casas paramos, weón. Para la gelea. Puta, aquí siempre podríamos lutear esto. Siempre venimos acá, siempre. Es la primera vez que envío un chip y me costó, pero quería decir que no te sientas mal. Nico, tu mami debe ser bella. Saludos desde La Serena. Pero sí, weón, no soy Alexandra la trans, soy otra, soy mujer. Bistoco con cebolla, weón. ¿Qué está hablando, weón? ¡Oh! Y hay tomate, siento tomate. De verdad que siento tomate. Y el jugo de la carne. El último chip que fue, weón, no lo entendí, weón. No soy la Alexandra. Lol. Le voy a leer bien los chiles, hermano. Sorry. Ya, va a tomar una bebida. Más energía y después
¿Lo del final del cheer? Sí, ¿qué dijo? Dice, soy soy Alexandra. Alexandra la trans. ¿Era una Alexandra soy real? Otra, soy mujer. Otro Alexandra. ¿Una real? Uy, sí. Muy bien. Pase el Instagram, pues. Qué pelador. Que le falta brillo al cabro. Es que entendí. Brillo en la tula. Porque no entendí. Que le saquen. Que no una vez la confundí. Pensé que era la. Sí, es que en el eventito me salió una Alexandra, pues, weón. Y Ferranz. Un Alexandro. Puta que me asusté, weón. Oh, se nos cerró el ladito. ¿Nos vamos caminando? Yo diría que ya. Vamos caminando. Es que igual es grande. No, yo creo que se va a cerrar para el shooting. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que se va a cerrar para el shooting. Nos vamos en auto para el shooting. Está hablando de mi pene. Bueno, doctor. No, que si nos ponemos a hablar de un lugar grande, yo me retiro. No. ¿Te cayó el light? Nico, dame balas del sniper. Espérate, parece que el cablecito. ¿Alguien tiene una mira, chica? No, tengo una por dos y la estoy ocupando, loco. Es la mini. Anhelo una mira, weón. Creo que este fue el live sin mira. Uy, estábamos re bien. Nico, cuidado. Esto disparo. ¿Qué cagó el programa? Sí. Un auto. Auto. ¿Dónde? Ahí entre nosotros. Ahí arriba en la S. Nico, córrete. Y justo donan mil cheers. La body, people Nico. Pregunta por la Luni. Jeje, el IB. ¿Está arriba? No puedo. Sí. Va al lado del auto, yo creo. ¿Qué pasa? Me deja esconderme. ¿Puedo esconderme aquí? ¿Lo viste? Se va a cerrar, ya vámonos, de ahí arreglar el live, sorry, gente. Ya vámonos. Sorry, man. ¿Volvió? Puta, no me... ¿Qué pasó? No, si nunca se cortó, se quedó tal la imagen. Me pegaron. La mala raja, man. Ya, creo que estamos más dentro del círculo que ellos, ¿no? O hay que correr hacia allá. Ahora se fue. Y ellos tienen que venir para acá. Por eso esperémoslo, pues, güey. No se arregló el like. Aquí no, en la lomita. Esta lomita siempre es nuestra. Pero arréglalo, porque yo aquí arreglo. No, porque me van a matar. No quiero morir tampoco. Pipa. O sea, silenciador. Ahí murió. Ya, era uno nomás, güey. Sí. Vamos. Pipa para adelante. Nico, ¿qué tenés silenciador? Scar. De aquí. Dejen tirarme al piso. Vámonos. Que Nico me dé la espada. Puta que weá, weón. Weón es para NW. Van corriendo las casas que tenemos enfrente. Voy a agarrar este hoyito aquí para atender. Espérenme un chiquitín, ¿No se escucha el audio? Sí, se escucha todo. Es la imagen. Sí. ¡Es la imagen! ¡Es la imagen! Que no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Puta, se cerró con chitumada de la chucha. Hoy justo para donde tenemos. Hueones. Oh, estoy más laqueado que la chucha. Si tengo una pipa, o sea una... Voy a tratar de si lo pipeo un poco. ¿Tienes silenciador no? No tengo, pero tengo... Mira, y pipa. Nos conviene bordear esas casas, bueno, no teníamos cómo venir. ¿Qué vas a entrar, ¿no?
No sé. Entraron a una casa, no sé cuál. ¿Tenemos auto cerca? Nada. No, sí, no. Lo llamar. Perdimos. Ya. ¿Dónde caíste? Llamo. ¿Te veo ahora? Dame sí. Bala. Ay, oye, está bueno para pa arreglar la weá así como en on the run, weón. Soy el puto, vamos, weón, vamos. Puta Nico culiao. No. ¿Qué necesitáis, weón? Me voy a dar bala de ah, ya. Culo. Ya ven, aquí mira donde estoy yo. Tengo silenciador de SMG. ¿En serio? Ya. Él tiene ese mejor, pero tiene. Ya, ojalá no muramos, ojalá no muramos. Ah, hicieron un cambio. Para los que tengan PayPal, ahora Twitch admite, por lo menos para nosotros ahora, admite comprar cheers con PayPal. Miren, para los que no tienen, para los que no tienen tarjeta de crédito. Buena la wea, ¿no? Les dejo las instrucciones por el chat. ¿Estás corriendo a la zona, weón? Cuidado, Nico, que por acá hay un buggy volteado. Okay. Puede que hayan weones por aquí cerca. Ok. Quizá ya corrieron, como perras. Ok. Puede ser. Ya estoy bien, sí. No, el río maldito, weón. ¿Hemos muerto tantas veces acá ya? Este río me ha hinchado las weas muchas veces, weón. Este río. Sí, weón. Morimos cruzando el río, ¿no? Típica la wea que sí. Vamos a morir. Espérate, las casas. ¿Están cerradas las puertas? Las piertas. Las puertas. Las piertas. Sentí balazos. Hacia atrás de nosotros. Ahí vienen corriendo en el 60. Viene un hueón corriendo en el 60. No, pero no tengo mira para dispararle, así que sigamos. Pero vienen corriendo en el 60, atrás de nosotros, en el otro lado del río. Cerca del puente. Hay disparos para el otro lado. Yes. Oye, tengo un sniper. Tengo una mira por 4. ¿Quién me la da? Tengo una mira por 4. Dámela. El del sniper. Encontré una mira del 2. Yo quiero, para disparar un poco. Ya, ¿qué lo paso yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos de acá antes que nos quememos. Aquí donde está el Edgar estamos. Acá. Aquí, mira. Uy, qué lindo el decorado de esta casa, culia. Mira. Sí. Mira, hay un auto acá al 15. Sí, por dos, solo. Bueno, gracias. Cerca. Ándate a la conche, tu madre, weón. Ya, pero podemos rodear, vamos. Vámonos por la orilla del círculo nomás, pues, weón. Allá hay un auto rojo, un Dacia. Sí, lo podemos tomar igual. Al frente de nosotros. ¿En serio? Tomémoslo, weón. Al frente. Mira, un weón va para allá. Matémoslo. ¿Podemos dispararle o no? No tengo rango. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va para el Dacia, weón. Va para el Dacia, el culiao. Va para el Dacia. ¿Retémosle el Dacia? Pichémosle la rueda al Dacia. Ya le dispararé igual entonces. ¡Oh! Nos ¡le dispararon. Pegué! Nos dispararon. Sí, me están disparando. Voy a tratar de... ¡Crucen la loma! ¡Suban ahí la hay loma! Otro, aquí hay otro en 60. ¡Crucen la loma, cabrón! ¡Crucen la loma! ¡Oh! ¡Le pegué al culio! Sí, le pegaste uno. Qué rica, como que me están pero pipiendo rico, weón. ¿De dónde, hermanitos? ¿Los viste? No, ahí está, bueno. Ya sí los viste. En el agua, que está en el 75. El que está más pegado al agua. En dirección 75. El que está más cerca, bueno, el que está más pegado al agua. Bueno, ¿no? Corriendo luego. Sí, vamos. Crucemos el río, el toque. Vamos, peguen. Ah, tengo que esconder detrás de la piedra y esto me está pegando. Wey, ¿quieren comer el culo? Vale, weón, por nada. Y es demasiado sabroso. Bueno, es culiado, weón. Vamos cruzando.
Hay una lancha acá, weón. ¿Nos sirve? No, no sirve. Vamos. No sirve para nada. Oh. Gracias a Rems 2010 por 3 meses. Harinsky77. Es que lo malo es que con esto es que no se van a escuchar los cheers ni los subs, cabrón. Tuve que arreglarlo así como a la rápida, perdón. ¿Ya? No. Harrisky 77, escrotum más bolas de moco por 1000, dice. GG Live se pegó. Pero lo recubré. Que soy un dios. Y Frank Sepu nos pidió disculpas, pero lo siento, yo estoy. Estáis baneados, hermano. Really, man, really. Aguanta aquí al lado. Ay, nos van a pegar. Qué fuerte esta wea. Ay, que nos va a pegar fuerte esta wea. Ay, que me va a pegar fuerte esta wea. Conche de madre, weón. Si salgo de esta, me puedo gelear. Chuchas. Voy a tratar de agarrar la. Algo en mis patas. Oh, disparo para acá, weón. Sí, weón, para acá. Están matando. Cago bestia negra, weón. Traten de agarrar la lomita de aquí, weón. Pasado esto. Aunque sea un poquito más largo, porque si no van a morir. Puta. Oh, cago bestia negra. Puta, el bestia tenía la mira. Hermano, no te podía ayudar. Mm-hmm. Oh, me pegó, conche tu madre. Está puñado. Están en el W y están arriba del cerro, weón. ¡No! ¿Te alcanzo a recoger o no? Quédate quieto. Bestia, cuidado. Están aquí, weón. Están aquí al lado, weón. Jaime, a tu derecha. Jaime. Ese mismo. Alguien le pegó, nos fuimos nosotros. Ah, la concha de tu madre, weón. No, se me cagaron las balas, mato. Quédate atrás de ese árbol, que el más gordo ese, sí, ese justo ahí. Voy corriendo hacia, voy reptando hacia ti. Hay otro, su amigo está en el otro árbol, que está justo en el frente, pasando por esta calle. No en este, el otro, que está más a tu derecha. ¿Lo veis, cierto? Ese, en ese, ahí está, atrás de esa wea. ¡Ahí viene el otro corriendo! ¡En la calle! ¿Dónde? ¡Izquierda! ¡Lo más izquierda! ¡Ahí! ¿Lo matáis, no? ¡Ahí! Buena, Jaime, weón. Recógeme, te ayudo. ¿Murió el tiro? Sí. ¿Tenés curita que me di? ¿Al piso? Una, pero... Yo tengo, está ahí al lado. Creo que murió acá. Curita. Está bueno. Qué armado, voy a robarme las del Edgar. Sí, espérate, corremos, me curo y corremos ya, a lo que salga nomás. Sartén. Vamos corriendo nomás, hermano. Tenemos 40 balas. Quédate la energía. Este tiene 7. Estoy cerrando. Ay, no, morimos. No, está aquí mismo. Al frente suyo está la luz, Grey. La luz, cuidado, se van a comer acá. No llego. ¡Oh, Nico, ¡pero corre más fuerte, coño! No sé cómo. Ahora morimos. No morís, que ahora morimos igual. ¡No, me está pegando esto! Partir. No, ya no. Ay, me la puedo agarrar. No, que la chupe. ¡Conche tu madre! No se calientes por la luz, güey. Que esta piedra esté a salvo, no está a salvo esta piedra. A piso, el tiro no. Ahí, agáchate. Weón, tengo 30 balas. Weón, zona culia, weón. Weón, tengo que correr, ¿no? Nos cago todas las veces, weón. A nuestra derecha, ¿no? Nos viene el sector bala. Mire, ahí en la roca de al lado hay un weón. En esa misma. Ya, ok. Aquí al lado, aquí. Ahí está, cierto. Sí. ¿Tiene una por 8? Pero no sé usarla, weón. ¿Y qué se va a pasar? Nico tiene pipa. Nico, ¿viste la bolsa? No muere, weón. No importa. Tengo una mini. Dispararon. Jaime, te estáis acercando, weón. ¿Qué puedo hacer? Se me está disparando por todos lados. Pero pégale, por lo menos. Si no era él. Ah, ya me está disparando ahí. Sí, eran dos. El de la derecha. El de la derecha, que había otro en la derecha. Pasado. ¿Tenís 7 balas, Nico? Buena. Nico, hay un weón para tu izquierda, para tu derecha. Sí, uno en ese árbol y el otro en la piedra. Y ese fue el que me mató. Entre los dos me mataron. Buena, culiao. No, lo hice pico.
¿Podéis correr ahora? Mira, la piedra. Tírate todo, tírate todo. ¡Oh! Hay un hueón ahí, robale la cara. Tírate todo, así todo. Todo. Para el 240. ¿Qué más tiene? Tiene una mira por 4, este hueón. Balas del 5, sí. Corre. Espérate. Corre, está cerrando, está cerrando, está cerrando, Nico. Ah, cagaste, corre. ¡Ah, conche tu madre, weón, bastardo culiao! Ellos van a morir igual. Sí. Puta la weá, qué rey. Mala suerte. Segundo, tercero, weón. Pucha, weón. No pudimos ganar hoy. Oye, no, la zona. Cero, sí, la qué mala suerte. Mucho las culiaron en la chubucha. En esta sí, weón. Ya, vos me rindo. Ahí me llegó un balazo y mató la zona. ¡Me rindo! ¡Me re rindo! ¡Me re! ¡Re contra rindo, boludo! Me rindo hoy también. Ya. Vamos a tirar la ruleta, ¿ya? Y vamos a cobrar. Ves, te tenéis que dibujar porque si no ese dibujo va a quedar pendiente hasta 2 años más. ¿Ok? Manda, manda. Con el micrófono. Voy a tirar las ruletas primero. Ah, aquí está el. La imagen esa del bestia, para que se las pase al tipo. Yo venía por el pollo, yo igual venía por el pollo, weón, pero ya tiempo. Ya, ahí está. Ya, saludos a Rems por 3 meses, al tío Francepo que nos dijo: queridos cabros del GOI, quiero felicitarlos por el año en Twitch, se lo merecen lo mejor. Ha sido un año a la raja siguiéndolos, espero que sean muchos más. Siempre es bueno cagarse la risa y alegrarse el día con ustedes. Gracias Nico, Beste, Jaime, Edgar, dos son los mejores. Nico, disculpas por el insultar a tu madre, no fue mi intención, yo la quiero mucho. Ojalá me espere en Colalé en la noche, ya baneado bastardo conche de tu madre. ¡Ja! Rebaneado el puto. Banealo. Jarrinsky 77. Banealo. Joca el Dios por 2. La tía Kitara, muchas gracias. Sonjo 12. Callampa Atómica. Carlos Espinosa 1. Ítalo PLCL. Jesse CB, Chaleco 1990. Prada Coay le regaló un suscriptor a Pan con Palta 7. Felicidades, hermano. Es el que habías dicho tú que había contado un chiste. Sí. Bueno. Ay, Dios mío, weón. Esta gente, weón, que son los loquillos, weón, bastardo de mierda. Ya, ¿quién me dice cuáles son los loquitos, weón? Nadie se lo sabe. Ah, los loquitos. Yo soy yo. Los de hoy día, Los de hoy día son el Frada. Frada Coay. Frada Coay. Víctor 588 XD. Y Nicole Haas. Nicole Haas. Ellos donaron 5. Sí, y el Strom, Scrotum, Bola, Moco de Moco. 4000. Le faltaron lucas, weón. Scrotum, te faltaron lucas, weón. Ya, hermanitos, ustedes se llevaron la ruleta, ustedes 3. Porque los que donaban más de 5k se llevan una ruleta gratis, en eso habíamos quedado. Por ser los más farcas de la puta historia, weón. Ya. No tengo la canción de Elvis, pero la vamos a dejar así, ¿ya? Va a poner una canción épica, papá. Ya, el primero va a ser entonces para el tío Nicole Haas 1, que con un cheer de 5000 se ganó la ruleta. ¿Qué nos dijo en el cheer? Ay, lo perdí acá. No puedo filtrar por nombre. Oh, es que han sido muchas weas hoy día, así que no creo, hermano, pero gracias por el cheer. Aquí está. Esta wea es dictadura. ¿Y qué pasa? Dijo. Bueno, veamos si esto es dictadura o dicta blanda. Tiramos la ruletita con el Goy en 3, 2, 1. ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? Una foto coqueta del Nico. Weón, que tenés suerte, conche tu madre, weón. No hay guanes con suerte, vos. ¿Dónde estás? Voy a anotar tu nombre. Voy a escribirte para que me des tu Instagram, porque yo las mando por interno. Dame tu Instagram, coqueto. Pero son solo para ti, no las filtres. Sí, no las filtres, pues, weón. Son semidesnudos, weón. Me quiero pasar. ¿Que andes mostrando el pene nica a todo el mundo? Son semidesnudas, weón. Yo creo que lo mínimo es que no las filtres porque son para ti, ¿ya? Porfa, eso. ¿Ok? ¿Ya? ¿Quedamos en eso? ¿Nada andar filtrando? Ya. Comprometido. Ya, me pareció. Nico Recto en el chat.
Siguiente, Víctor 588XD. Esta ruleta es tuya. Tiras otra vez, mira, weón, con suerte. De nuevo. Felicidades, hermano. ¿Te has llevado un jueguito de Steam para la casa? Víctor 58888. Víctor, ¿cómo te llamas? Víctor 58833D. XD. No estás. ¿Por qué no existes? Aquí está, este es. ¡Hermano! Un juego a elección, porque estas ruletas son de pro. Tú eliges qué juego quieres. No packs, uno, por favor. Gracias. Siguiente. Tío Frada Coae, que se transformó en el cheer más alto de la historia del canal. Y de hecho ya entró al all time top, quedó en quinto lugar. Con sus 36.000 cheers. Y en primer lugar aún se encuentra Mr. Max con 70.000, pedazo de bestia, asqueroso. Pero no, quedaste en tercero, Frada. Wow, entraste con todo. Primer lugar en el top mundial, Mr. Max. Segundo, Scroto. Tercero, Frada Coae. Cuarto, Uspra. Quinto, Motita. Que descanse en paz, Motita. Y sexto, Motita. El Venom. Está muerto, Motita, man. Motita murió. Donó. Donó 36.900 chiri y murió. Murió. De un ataque al corazón al ver la pelea. Conche tu madre. ¿Qué me mandaron? Волнуюсь. Мы сейчас идем домой. Ой, там как-то байкер стоит. ¿Es la rusa? Блин, что-то как-то я. Какая-то я рассеянная дурманша. ¿Es la rusa? Может быть, пиво слишком крепкое. ¿Qué pasó? ¿Es la Кристина? Я вроде даже и бутылку целую не выпила, а. Чувствую себя, как будто я какая-то дура, bueno. Дура пьяная. Pero está hablando en ruso, ¿qué tiene chistoso esto? Байкер. ¿Qué la mandan? ¡Conchetumá! ¿Quién es? Волнуюсь. Мы сейчас идем домой. ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué fue eso, weón? ¿Puedo andar streameando, pues, weón? Ahí tienen, para que la vean. Ya. ¿Es otra rusa? Es otra rusa. Ah, algo parecido a lo que le pasó al Col. Conche, es medio pencaso, weón. Qué weón, no es la rusa, ¿cierto? A ver. Me estaba preocupando por ella, pensé que había muerto, weón. Chucha. ¡Conche su madre! ¿Por qué se ríe como este weón de la tele, weón? Esa es la idea. ¡Me sale igual! Se había olvidado que tenía la hermosa risa de este. ¿Cómo se llama este reculeado? ¿Cómo se llama este weón? Yo soy el hombre de las mil risas. La risa de Saavedra, eso. Coche, te sale igual, weón. Ya, Frada Coae. Esta tiradita de la ruletita. Jaime Saavedra, ese. Pancho Saavedra, weón, monoculeado, weón, ya. Qué desagradable sujeto. Qué choconche, tomar. Ya, en 3, 2, 1. Todos pierden 100 en el chat, Doc. ¿Podía hacer eso rápido antes que se den cuenta todos los reculeados? Doc, Doc, ¿te fuiste? Doc, nos mandó, Yuspran acaba de mandar un chiri, dice, yo solo quiero mi tercer lugar. Y con eso no alcanzáis a ver. Ah, sí, pues con eso. De veras, aquí es tercero. Quiero tercero. Frada. Frada, te dejaron en cuarto lugar, absoluto. I'm sorry, man. I'm really sorry, my man. My man. De adentro, man. Really, man. Bueno, esas fueron las super ruletas del día de hoy. Tenemos un par de ruletas estándar que las vamos a buscar al tiro. Creo que hay una super que compraron. Doc, menos 100 para todo. ¿Eh? Doc, ya di menos 100. Ah, ya, muy bien. Pensé que te habías muerto, pues no me asusté así. No,
¿No? Es así el doc, la atemoriza. Hice la del bestia, pasé a hallar el botón. Ah, ya. Esa es la de los chistes. A ver, le hago un chiste, ¿qué les parece? ¿Cuántos chistes bueno, pusieron? 1, 2, 3, 4. Ya, a ver. Partamos 5. Con el primer chiste, vamos a ir de a poco. Ya. Sopita para uno nos mandó el siguiente chiste para ganarse una ruleta. ¿Qué dice? ¿Cuál es el desodorante favorito de los dinosaurios? El Rex Ona. Clap. ¿Me tengo que reír yo, cierto? Iba dirigido para el Iba dirigido para Jaime eso. ¿Por qué este boludo usa Rexona? ¿No lo abandona? ¿No? No, en serio, me tengo que reír. ¿Era bueno? Ya, entonces, si yo me río. Entonces, entonces siguiente. Ya. Regente. Ya, gracias por tu chiste. Así de fácil me río. Ya. Así de fácil me río. Siguiente chiste. Soto Felipe 20 dice: ¿cómo se dice prostituta en japonés? Si no chingo, no como. Si no chingo, no como. Ese es de chistes.com. 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 Cuidado. Chistes.com. Siguiente. Siguiente chiste. Ártica-TM nos cuenta el siguiente chiste. ¿Qué hace una vaca en una carretera? Va caminando. Conchetuma. Está bueno, weón. Y este chiste es auspiciado por chistes.com. Igual el Holly se rió, así que. Puta, sí, weón. Es que no está malo, weón. Que está ingeniero. Ya, bueno, me reí un poco, weón. Pero cuenta como ruleta. Ya, sí, cuenta como ruleta. Te ganaste un chistes.com. Perdón, ya, ahora sí. De verdad que sí. Ya, el Uspran mandó mal su ruleta, así que baneado. Te vamos a refundear la wea, ya para que no perdáis la plata. ¿Qué cosa? Tío Ártica, te ganaste una ruleta, ¿ya? Solamente porque... No sé por qué me reí de una wea... Va caminando, claro, puse una vaca y ya, bueno, dejémoslo así. Siguiente chiste de Spartacus. ¿Qué es lo que dice? Mamá, en la clase soy el más alto y el que más sabe. Claro, hijo, si eres el profesor. Qué guapo. Qué huevo. Te reíste vos, huevo. La UMB es que no tenía ni sentido. Se me murió fácil. No tenía ni sentido. ¡Hola, weón! Es que era tan malo. Igual. Es que era tan malo. ¡Me da tiro mal! Y se ri... Pero te reí igual, weón. ¿Por qué es malo? Pero te reíste. Es que lo muy malo me da risa. Es que era demasiado malo. Así, de verdad, intenté es que no reírme. Cáncer es Nico igual que yo. Es cáncer igual que yo. Intenté no reírme de lo mismo. Nos reímos de lo mismo. Nos reímos de lo mismo porque somos cáncer, ¿cachai? Algo nos une. Algo nos une. Ya, dejémoslo. El cáncer. Dejémoslo en que ganaste. El cáncer, el cáncer no une. Mamá, en clase soy el más. El que más sabe que le dijo, si eres el profesor. Mira la huella. Está mal el chiste. ¿Qué piensa aquí, profesor más weón? Weón, conche tu madre. Con los profesores estándar de los liceos. Ahí tienen. Salidos de instituto, weón. Los profesores salidos de instituto, ya. No, no vamos a seguir insultando a nuestra progenia. ¿El de Kratos no leíste? Ahora vamos a ver el de Kratos. Kratos 1603 dice: ¿qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? Científicos. Conche su madre. Conche su madre. El otro era malo. Pero es que era no, 50 no, no. físicos y 50 químicos. Que son científicos. ¿Qué hace? No. Ya, dos ruletas, ¿eh? No. No creo que no. No sé usted, no sé, Edgar, ¿a tu parecer? No, a mí no me hizo ni daño. No, si tampoco. No. Estaba mala, estaba muy mala. Ni un coquillo, mis. Es que el otro era malo, ¿no? Pero llegó ahí a... A por lo menos la sonrisilla. Llegó a Pancho Saavedra, alcanzó a hacer un alcanzó, ¿cachai? Y de aquí esforzando la risa. Mandaron un chiste por cheer. Ya calmado, espérenme un poquito. Tiene fome.
Oh, el weón del no Diego, leí. La weá fue. ¿Qué chiste cruel? Wey, de cruel no tiene nada, de fome tiene harto. Ya, a ver qué es lo que muy, debía, muy, le debía... Muy igual está como ahí. No, es muy viejo, si lo conozco. Para que lo conozca Nicolás, yo. Ay, a ti te debo la foto. Me acuerdo más encima. Ya, espérenme, déjenme ordenar un poco aquí. Vamos a tirar las ruletas que canjearon el día de hoy, mis niños. Ya, espérenme, dejen ordenar un par de weas. Ya, y el otro amigo que ganó fue... este, Víctor. Puedes saludar. Ya. Oh... ya. Como que se va apagando el olor a carne. Se está enfriando la carne, hermano, ya. ¿Por qué no voy a buscar un pedazo de carne, hermano? No, es que quiero comer tranquilo. Y que servírselo con todo, pues con arroz, con tomate. Sí, voy a comer tranquilo. Ya, bueno, dejémoslo así. Cuéntanos un chiste y ya, esto está listo. Entonces, Soto Felipe 20 canjeó una ruleta. Y se la vamos a... pero es de la ruleta estándar. Así que vamos a ir a ruleta estándar. Y... ruleta 2. Y... guardar. Puta, se lanzó sin querer esta, weá. Y ni siquiera se cambió. Vamos a cambiarla de nuevo. ¿Cuál es el Pol 2 o el 1? Pol 2. 2. Y ahí sí. El cocinando con el Goy, yo cacho que va a tener que dejarlo como tira otra vez, ¿ya? Entonces, Soto Felipe 20. Esta es tu ruleta. Prepárense en el chat. No salgan corriendo porque las chauchas ahora se pueden perder. Hermanito, te acabas de ganar la fotito del pie del Bestia Negra. ¿Quién? Otro más, que se acaba de ganar. Otro más. Se ganó la fotito del Bestia Negra. Cuidado, hermano. Ojalá que no estés comiendo cuando la veas y no sea algo sensible. Puede hacer daño. ¿Quién la ganó? Soto Felipe 20, ya te lo voy a escribir aquí. Él se lo ganó. ¿Se los vaya a mandar tú, a ellos dos? Sí, ¿quién era el otro? El escroto. El escroto. El escroto McBolas. Te los voy a mandar por WhatsApp en un ratito. ¿O quién se las puede mandar al Doc, cabrón, alguno de ustedes, porfa? Todos la tienen, ¿cierto? ¿Qué? Mándale, la mándale no, la foto si de tu pie, hermano, está listo. No, sí, lo tiene. Está listo, sí. Está listo, está listo. No sé la foto, está lo que no lo tengo el... El otro que ganó fue el escroto McBolas, que se llevó la fotito de la patita sangrante del Bestia Negra, la fotito más gore del universo. Ya. Tenemos alguna weá, alguna guión bajo weá. Siguiente ruleta. A ver qué pasa, a ver qué sale, a ver qué ocurre. Todos pierden 50 en el chat, Doc. Esto no pasó, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente antes que la gente en el chat se me vaya enojando. 50 menos de chaucha en el chat, pero piola. Piola, 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 piola. Siguiente ruleta para el tío Riquelme. Pero piola, 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 piola. No hay calle a nadie, 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 nadie. Todos ganan 50 en el chat, se canceló. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo se cancelan las cosas? ¿Ah? ¡Todos ganan 50 en el chat! ¡Felicidad! ¡La felicidad! Ah. No se vayan, porque si se van no les dan los 50. Solo digo, solo digo. El tío Riquelme... acabo de tirarla al tío Riquelme, ¿cierto? Sí. Ya. ¡Siguiente ruleta! 6 con 1... ¿qué es lo que te saldrá? Para ti. ¡Se canceló! ¿Por qué estás enojado, weón? ¿Qué pasa, weón? ¿Te ganaste una fotito coqueta del Nicolás? Ayuya. Este es el tercero de esta semana. Oh, agrega... ¿una para todo o una para...? No, un... son personalizadas, van con el nombre escrito en mi pecho. ¿Hay cachado en 4chan que hacían eso? Así. Sí, sí. Yo me lo escribo con Sharpie. Hermano, ¿dónde está ahí? Coche, tu madre, quedó la zorra. ¿Qué pasó? Nah. Le pedí tu Instagram. Dame tu Instagram, le dije. Y él me responde. Nada, porque no me ha respondido aún. Pero lo va a hacer. ¿O está quedando la zorra aquí? ¿Por qué se me está desconfigurando todo esto? Voy a poner DNS. Yo creo que debe ser. Para que no manden mensaje, weón, porque me tienen la caga. Es que debería revisar todos los templantes culiados que tengáis y todas las mierdas de nuevo. No, 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 si de aquí estoy mandando mensajes para que me manden las cositas.
¿Era el Mr. Max o el escroto? Fue el escroto. Casi 100% seguro. El Mr. Max se ganó un juego. ¿O no? ¿O fue al revés? No me acuerdo, bueno. A ver, gente, yo en el chat. Yo escuché muchas veces al niño decir eso. ¿Ustedes se acuerdan, no, gente en el chat? El último live de la Chau Chau. ¿Quién se ganó quién? ¿El Max se ganó la foto? Ah, ya. El Max entonces. Y el escroto se ganó un juego. Ya, ok. Así fue. Entonces, el escroto me falta el juego. Ya, necesito su Instagram. Necesito arroba bestia negra high definition. No, weón. ¿Ah? No. Arroba bestia high definition. No. ¿El mío? No. Arroba bestia negra high definition. Ya, amigo Spartacus, esto es para ti. Que contaste un chiste con el que el Jaime se rió, así que el Jaime te regaló la ruleta el día de hoy. Tío Spartacus, te llevaste un dibujito. Espérate, no le puse el sonido de ganador. Mr. Spartacus, ahora me voy a tener que decir que querís, sí, pum. Te voy a escribir. ¿Qué dibujito quiere? Si no, yo creo que este lo voy a dejar para otra semana. O sea, para el otro live, mañana. ¡Listo! ¡Y el último de la noche! Listo, mandado. Gracias, Bandoquito, te pasaste. Gracias por la ayuda. Aprobe. ¿Por qué no me la...? Aprobe. Bueno, Ártica-TM. Esto es para ti. El último. La última ruletota de la noche. Tira otra vez. Y te llevaste otro dibujito, pelotudín. Y creo que estos dos los vamos a hacer mañana, ¿ya? Me voy a contactar con ustedes. ¡Gracias, hermanos! Saliva. Y para terminar el live de hoy, tenemos que pagar el dibujo de ayer. O el dibujo de la semana pasada. ¿Y qué era? Ah, la patita sangrante del bestia, eso era. No me acuerdo qué era. Era tener que dibujar tu pie. ¿Dibujar mi pie? ¿Y quién lo pidió? Ya. Yeah. ¿Quién lo pidió? ¿Qué tenés chat? ¿Se acuerdan? Otra vez. No me acuerdo. ¿Cómo que estafa, weón? Pues si ya tenemos un cocinando con el gote este mes, ¿no podemos hacer dos? Risa los cheers, a ver. Nick, el Fortuno Sora dice, este es un cheer para el Jaime en modo consulta. Sobre algo nada que ver con los chistes. Ayer me compré el Black Desert ya que estaba en oferta en Steam. Y decidí hacerme un Ranger y una hechicera. Pero ¿cuál es mejor? Saludos. Mi vasta experiencia jugabilística de Black Desert, solo te puedo decir que tuve los todos a 56, saca su Awakening y ahí ves. No te puedo decir yo que juegues con un mono porque va más de gusto. No hay ni uno más bueno ni uno más malo. ¿A quién le vaya a mirar esto? 498.598 horas o casi 1.500 horas como llevo yo. ¿A quién le queréis mirar más el culo? ¿O un hombre? ¿O una mujer? Te la dejo ahí. ¿Y cuál es tu personaje? Yo tengo una... Sorcerer, una bruja. ¿Pero la tuya no era la más rota? ¿O eso era porque estaba recién saliendo nomás? No, esa parte... No, ahora no, están todos nivelados. Depende. ¿Qué quieres jugar? ¿Cuál es tu estilo de juego? Yo ¿qué es más bueno o qué es más malo? Porque todos son buenos, ¿cachai? O todos son malos. Depende de tu estilo de juego, ¿no? Algunos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, ¿cachai? Depende de cómo querés jugar. No, yo tengo la hechicera que se llama. Sí, una hechicera. Pero necesitáis manos. Cosa que yo no tengo. Pero tengo dinero. Y eso lo compensa. Ay, ¿qué pasa? Ya, miren, tengo un problema con un driver para el dibujo, no me pesca. Así que vamos a bajar los tres dibujos para mañana. Mañana va a hacer un live con dibujo al final, ¿ok?
Partamos no, dibujándolo. Arte no, no importa. Ya, sí, no. Mañana vamos a hacer los tres dibujos. Flash Player. Sí. Flash. Cocinando con el Gol ya está grabado, ya lo hicimos. Más te, ya, no te sé cuándo, va. Te fin de semana. Ya, o la otra semana. Va luego. Ya me lo comí, ya lo cagué. Y lo único que puedo decir es que. Y a mí me gustó. Está bueno. Salió fluido. Pesteo, salió pe. Fluido. Está bueno, güey. Está rica la hamburger. Hamburgerser. La hamburgerser. Ya. Ya, mis niños. Yo creo que nos vamos despidiendo. Por hoy. ¿Qué estafa? ¿Qué estafa qué? ¿Quién te estafó? ¿Quién te está diciendo que todo una estafa? ¿Por qué una estafa? Pues si el... Lo único que estafa, yo no haya tomado 11 todavía. Es una estafa. Ya, aquí el Spartacus ya me dijo lo que quería para mañana. ¿Qué dibujo quiere? Así que... Estamos. Me falta el Ártica, que no le he dicho. Que le va a mandar un mensaje preguntándole. Y me faltan un par de Instagram para mandar las fotitos. Bien coqueto, ¿eh? No, no, si no me dio diarrea la hamburguesa, o perdón, en plato de del vestido. ¿Salió bacán? Estaba buena, es que la carne era de buenísima calidad, difícil que te haya dado. Sí, salía airoso. Sí. Salió buena. Después me comí otra más, tipo dos, porque me dio hambrita. Sobraron. Y de ahí me comí otra, con pepinillo y tomate, eso, y buena. Buena. Le faltó la... Bueno, no, no voy a decir nada. Ya. Ya. Tan rica, weón, de hecho. Bastante... Bueno, ahí van a ver nuestras opiniones en el video. Para eso es la wea. ¿Qué me falta? El Ártica. Y sapeando entonces por Nicolás y la concha de tu madre. ¿Ah? ¿Qué? Spoileó a todos. ¿Sí? No, nada, hermano. ¿Qué, yo? Tendrías que haber dicho que era mala alguna wea, no sé, weón. Ah, chucha, weón. Perdón, para güey. Generar expectación. Estaba seca. Lo único que puedo decir, medias comibles. No, si, mira, te voy a decir todo lo que tenía malo. Le faltaba sal. Para mi gusto. Que oso y salado, Nicolás. Esa weá te hace mal. Bueno, esa weá también. Andan meando piedra, bueno, weón. Le faltó sal. Pero se arreglaba un poquito con los ingredientes que uno le iba poniendo. Como que ahí salvaba. Pero sola... Estaba seca y salada. Ah, estaba mala, ya. Sí, estaba mala, lo siento, jeje. Me voy a cortar los dedos. No estaba mala, estaba buena. Pero estaba un poquito seca. Y poco desabrida. Seca. Yo creo que lo que pasó es que estaba muy lúcido. Estaba cagado de hambre. Seca. Pudimos, yo creo que eso fue. Entrar en la introspectiva de la hamburguesa. Tenía unos toques de lo que le pusiste, que son sorpresas, se notaban. Pero eso no cubría el hecho de que estaba seca. Le faltaba sal y estaba desabrida. Pero estaba comible. Eso sí. Eso sí. Eso te lo doy. Estaba más comible que la chucha. Por el conjunto, ¿cachai? Pero la hamburguesa... Mamá, sapo conchetumare. Ah, conchetumare, weón. Y aquí la tengo. Ya, termina la weón. Está faltando respeto. Ahora la gente está empezando a faltar respeto a tu santa madre. No, usted no, weón. Está faltando respeto a tu santa madre. La gente del chat, weón. No. La gente del chat. No, weón, no hagan esa juega. No. Es que yo puedo hablar con razón, ese es el problema, weón. ¿Con razón de qué, conche tu madre, Es que no puedo decir lo mío, es tan rico, eso es un tema familiar. Más puro. Como para conversarlo un domingo en la mesa. Digo, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tu mamá y yo tenemos que capaz que me lo encuentro aquí un domingo en la a la hora del almuerzo. Tenemos que hablar, Nicolás. Te imaginas, cachito. Yo te mato, aquí mismo te mato, weón. No importa nada, weón. Y la Luni ya no está viviendo conmigo, lamentablemente. Pero está bien, eso sí, está súper bien. Pero ya no está conmigo. Está el Roquito solo. Pero nada grave, nada, solamente está viviendo en otro lado. Así que, señores... Roquito igual lo pasó bien ayer. Sí, el Roco anduvo muy allá. Sobre todo con el Jaime en el pie. Gritó de la alegría. Gritó de la alegría. Fue mío. No puedo decir. Fue mío. Ya, cabritos. Yo creo que nos estamos yendo. Así, no le hice nada. Si está viviendo en otro lado ahora, no está viviendo conmigo.
por cosas de que pasan nomás, pues bueno. Así que la Luna está bien, está feliz, está sana. Y el Rocco igual está feliz y sano. Por, ayer en el Instagram lo subió, ¿no? No, el otro día. No, ayer. ¿Sale en el video? Sí, salió en el video, de hecho. En el cocinando con el God lo van a ver. No lo echamos a la parrilla, así que tranquilo. Está bien el guatón. Aún. Está bien el guatón. Quería puro entrarse a la parrilla el weón. Si son medio suicidas los hurones, weón. Tengo... Pero los que tienen uno me van a entender, weón. Son unos psicópatas suicidas, weón. Terrible enfermo. Ya. Oye, quiero darle las gracias, por supuesto, a todos mis últimos subs. A La Barraqueta HD por 3 meses. Pancho Royal por 2 meses. Jan Bolton, suscriptor nivel 2. Tenémosle unos A en el chat para darle la bienvenida. Javier Z. No, Javier CZ10. Recién suscrito de Matitox HD. Recién suscrito, suscriptor Prime. Das Prime, recién suscrito también. Gracias a todos los últimos chiles. Al Drayman. Al Fortuno Sora. Al Diego. También a nuestro último saludo. A7G. Crocheta, recién suscrito. Rems 2010 por 3 meses. Karinsky 77. Joaco el Dios por 2 meses. Recién suscrito también. Recién resuscrito. Y la tía Kitara, creo. Ah, la Callampa Atómica. Carlos Espinosa 1. La Callampa Atómica. Jesse se ve. Y creo que esos son todos. Hay pan con palta 7 que el amigo Fran. ¿Franco? No, ¿cómo se llama el weón este que donó más que la chucha? Se me olvidó el nombre. Ah, Frada. El amigo Frada le cumplió y le regaló el suscriptor. Y tenemos a Pato Manser por 3 meses de suscripción y el 2 también. De nuevo, unos A para terminar este live. High Voltage, recién suscrito también. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchachos. En este que fue, en teoría, el aniversario. Estoy seguro, weón, pero de aquí, de ahora en adelante yo creo que lo vamos a celebrar en esta fecha. El 21 o el 20, puta, no sé, weón, el 20 de noviembre. Vamos a buscar la estadística exacta, hay un tema ahí, hay un tema. Yo creo que el otro, mañana voy a ponerme a ver la estadística al tiro y mañana les voy a tener la respuesta oficial de cuándo es el primer stream del GOT y ahí se debería celebrar en Twitch, se debería celebrar el cumpleaños. Eso creo. Ya, cabros, ahora sí, nos vamos yendo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lamentablemente, no pudimos ganar ninguna. ¿Cuántas quedamos? ¿Como 2 veces segundo? No, segundo y tercero. Segundo y tercero. Tercero. Oye, ¿sabéis qué? Lo mejor es el logro del día de hoy. Yo insisto, los loot de hoy día... Pero tenemos jueves. Los loot de hoy día fueron tan malos. Hubo dos partidas que yo estuve sin mira, weón. Hasta que nos mataron sin mira, no salió nada. Nada, no salió mira, no hubo caso. ¿Mala suerte? ¿Qué chucha madre soy yo, weón? Pero el juego de los días no nos quiso favorecer en ni un puto sentido, weón. Tenía una sniper con miras de punto, weón. Todo el juego, ya. Mal día para el PUBG, pero el jueves nos vamos a desquitar. Y les prometemos vamos a ganar una sí o sí el jueves. Entonces, les recordamos a todos los niños. Vamos a recordarlo todos los días para que no se lo olvide. El domingo, live de larga duración, ¿ok? Y ahora sí podemos decirlo, ¿no? Oficialmente, ¿qué? Al final del live, ¿no queda pasar la otra semana o no? Yo creo que sí. No. Super juez. Ahí se queda todo el fin de semana caliente. ¿Todo el fin de semana? Miércoles. Yeah. Puta, es que yo quería empezar a adelantar pegue igual. A la wea que era, pero déjeme ir a comer luego. Jaime se quiere puro ir, güey. Ya, oficialmente, para todas las personas que están aquí, el próximo miércoles, vendría a ser miércoles 29, vamos a hacer un podcast aquí en vivo, en Twitch. Por supuesto, esto va a quedar grabado, vamos a hacerlo como a la antigua, lo más parecido a la antigua, pero en vivo y en directo. Y eso, pues bueno, así que atentos porque en Facebook vamos a pedir varias cosas, preguntas, bandas vamos a buscar también y las secciones las vamos a estar preparando toda esta semana, así que... Se viene bueno, va a venir con su versión en MP3 para que los descarguen y lo guarden en su celulítico y vayan en la micro escuchándolo, weón, para que no se pongan tristes, ¿ya? Así que eso, la tercera temporada de los podcasts ha vuelto. Y no pidan tan seguido, porque creo que vamos a hacer uno al mes. Ya, yo creo que es lo justo. En enero no sé. Vamos en improvisando no sé. Como va saliendo. Pero la idea es sacarse un podcast en vivo al mes. Onda, la boca burga, para los espera. Amigos que no entienden qué es lo que es un podcast, que son bien, recién llegados, nosotros, antes de todo lo que es YouTube, antes de todo lo que es Twitch, nosotros nos dedicábamos a hacer pequeños podcasts, que eran como reuniones parecidas a lo que hacemos antes de empezar el live y a lo que hacemos ahora post
después de los juegos. Pero no jugamos nada, solo hablamos y hueveamos y hablamos estupideces. Y en el fondo entretenido, weón. Sin fondo de Minecraft, nada, nada. A lo antiguo, con un fondo listo, las puras voces tipo radio. Es como un programa de radio. Para los que se han entendido en el tema van a saber de qué se trata. Ojalá, ojalá a los nuevos que no están acostumbrados a lo que es un podcast vengan, nos visiten y les agrade. La voy a pasar un buen momento nomás, ponernos de fondo y ustedes se pongan a hacer cualquier cosa. Esto no es mirar, se trata de escuchar. Escuchar nuestras hermosas voces, hermano. Espérate. Estereofónicas. Mandaron algo de... del Doctor Disrespect. Dude, like, oh, I have to open up this, and I have to do this, and that, and I'm not doing it. Harry Bone donated $30! Just give me your longest Raul ever. I'm not going to give you my longest Raul ever, because if I do that, I'll fall asleep and be laying in my bed, water bed, and I'll wake up out of a dream still screaming Raul. Que tiene relación a Raul Castro. Fad to Dazel. Welcome back 17 months. Di Raul! Antes de irnos. Christ! Pero nunca dijo Raúl, ¿para qué manda una weá donde no dice Raúl? Raúl Castro, chúpalo. Ah, y a todo esto, otra historia del Jaime en el podcast, yo creo, así, para que queden tranquilos, ¿ya? Así que nos vemos, muchachos, que estén bien. Pues estoy aquí. Mañana 7:30, ¿ah? ¿Qué cosa? Mi historia triste. No, weón, este weón sufrió, en un mes sufrió más que la concha. Ya, eso, gente. Hoy día fue un mal día para PUBG, pero el jueves será un buen día. Mañana, ¿qué juego nos toca? No sé, el COD, COD, los zombies. Mañana nos toca COD Zombie, así que nos van a ver sufrir un rato. ¿Ves que tenéis tu PowerPoint? El PowerPoint, bestia, weón, con todos los pasos. Sí, no, no, los pasos. El bestia estudió. Daño, pero no, dijo Raúl, así, ¿no? Quiero estrategias, puntos de escape y todo eso. Ya, ya, sí, lo tengo todo bajo control. Pepe, no tengo un momento confirmado. No te creo, weón. Yo le creo. No, no le creo. ¿Nadie estudiaron o no? La semana pasada lo busqué por especial. Lo conozco demasiado, como va a saber que va a llegar con un blog de notas extraordinario. ¿Nos vaya a carrear mañana o no? ¿Para el COD Zombie o no? Yo les voy a dar la información necesaria para realizar las weas bien. Si no lo cumplen las weas que les digo, es su culpa. Necesitamos otro power después de cómo arreglar las weas, cómo mejorarlas. No. ¿Cuántos años? Muchos años. Weón, aún me acuerdo esa noche que me quedé toda la noche de esto por tu culpa. Quiero dormirme la cabeza. Y dije, ya anda, yo me quedo. Es que me dolía la cabeza. Pero después la terminé. Terminado. Pero no me quería ahora. Ya superamos eso juntos. ¿Termina donde sacaste caca o no? Sí, mira, sí. Es nuestra amistad, caca, ¿no? Weón, es nuestra amistad, nos queremos, weón. ¿Por qué te pones envidioso, weón? Te miraron de sacarse caca. Estamos acordando los viejos buenos tiempos, pero mi corazón es grande, si tu madre, mi corazón es grande, weón. No puedo querer a todos de la misma forma. Qué asqueroso, weón. No, es que es chocante, es cerdo. ¿Qué cerdo? Es cerdo, no lo hagan más. Tiene cerdo. No lo hagan más. Año de amistad, te pones celoso. No, me da lo caca. Mismo, weón, ojalá, pero que no lo hagan acá, aquí en vivo, ¿por qué, weón? Hagan otra weá. ¿Por qué te pones celoso? Qué feo, Nicolás. Un poco. Qué feo, Nicolás, de tu parte. De verdad, nunca lo pensé de ti. Nunca lo pensé de ti. Muy detonado, perro bomba. De Tino. De Lakers. Pero de Tino. Jaime Pride en el chat, por favor, weón. Ya, saludos al Top Cheer. Nos vamos yendo. Qué Frada. Olor a carne. Frada Coae. De verdad, te pasaste, hermano. Y quedaste top 4, creo. Y a Víctor 588XD con 10.000 cheers. Se pasaron de nuevo un día más de donaciones maravillosas. Ordan, recién suscrito por 6. Y Diablo Strike Clan. No, Strita Clan. Bueno, saludos. Gracias por el sub, hermanos. Nos vemos mañana, 19:30 horas. Por el mismo canal de Twitch de siempre. Con WW1222 Zombies. ¿Ok? Hasta mañana. Que estén bien. Jolifencio fuera. Por fuera. El Flynn fuera. Peste negra fuera. Otro más. Uy, perdón, disparé sin querer, weón. Disparaste, no, peste lo mataste de una, ¿cierto? Sí, Hatchet. Sí. Buena, weón. Ah, tú estás era solo. El último, ya, bueno.
lootearlo y tenemos todo gas que nos vamos de esta wea. A no ser que... Digo que a ellos... Pégale el weón, mátalo. Tú eres el que está mejor posicionado. ¡Avanza! ¿Eh? ¡Ahí está, en el árbol! Se me están culeando, weón. Hermano, qué wea, pero si le pegué caleta. Hermano, no. ¿Qué ahí está ahí? Todavía no te ve, weón. Todavía no te ve, weón. ¡Ahí! ¡Ay, hermano! ¡Pero, weón! ¡Hermano! ¡Por favor! ¡Acribíllalo, weón! ¡Pero, weón!